Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 47. Un programa en el que vamos a contar, pues de milagro, con el equipo médico habitual, porque Lazarín ahí se ha retrasado un poquito. Mi querido Lazarito, macho, ¿qué diablos estabas haciendo, macho? Pues he dicho nada, voy a, voy a subir un segundo a mear y no ha sido un segundo. <laughs> Había, había caudal ahí. Se ha estirado ahí, <laughs> se ha estirado la cosa un poco, ¿eh? pero bueno, sí, sí, he llegado a claro, tiempo, tío. he llegado a tiempo. El río Miño, eh, joder, sí, Al próximo día me, me compro un orinal ahí de esos, joder, una de, esos de abuela, eh, de, de pueblo, que son ahí. <risa> <risa> bueno, da igual. Sí, de, qué asco, en sí. fin. Bueno, Miguel Ángel, ¿qué te parece? La introducción de hoy, bien, ¿no? Mejoramos últimamente. Bien, ¿eh? hombre, mejor que la mía porque no, no se me ve. Yo lo que llevo puesto es un pañal, <laughs> la, la camiseta encima. <laughs> Y así aprovecho. por Si se alarga la cosa, lo veía a ver, venir. Mejor. Sí, eso me pasa, eso me pasa por, por preguntar. A ver. Por cierto, sí. Lo que viene a ser la estupidez de principiante. Bueno, hoy vamos con la jaleta, ¿no? Porque para las tonterías que estamos diciendo, vamos a empezar ya. Sí. sí. A ver, evidentemente vamos a empezar por todo lo alto con Resident Evil 8 Village y en general no vamos a hablar de Village pero en general o sea vamos a hablar del juego de las críticas comparaciones con el resto de, de capítulos de la saga y demás que hay para rato y hay bastante hay bastante chicha luego vamos a seguir con la confirmación del desarrollo de nuevos títulos como Flashback 2 cuidado y los <laughs> Judgment yo estoy bah, estoy encantado de la vida estoy que me salgo eh, <laughs> luego vamos a pasar a Sony porque uf, hay un montón de noticias que tienen que ver con la compañía nipona como por ejemplo el registro de Sunset Overdrive, que ya estaban tardando, por cierto. El hecho de que se haya desvelado que la compañía, o las compañías, mejor dicho, tienen que pagar a Sony por integrar el juego cruzado online, cosa que me parece un poco cutre, la verdad. El tema de Epic Games que han intentado ahí hacerse con, con los servicios en exclusiva, bueno, servicios, con los juegos en exclusiva de, de Sony para, para PC. Bueno, y ese tipo de cosas. Y luego de ahí, evidentemente, vamos a ir a Microsoft. Porque también hay, hay chicha ahí, ¿eh? En el otro lado también hay chicha. Como por ejemplo, rumores de un nuevo Star Wars exclusivo para Xbox en desarrollo. Eh, que trabajan, que trabaja de Coalition con una nueva IP, y bueno, y luego vamos a, a echar un ojo a los, a los resultados que han, que, que han obtenido ahí los de Microsoft, a pesar de todo. Y luego vamos a terminar el bloque de actualidad con varios gameplays de juegos como Baldo, Horror Tales o Final Fantasy VII Integrate. ¿Y cuál va a ser el Solomillo? Pues evidentemente, eh, como no podía ser de otra forma, con Resident Evil ahí 8 por ahí, vamos a repasar los mejores juegos de terror en general. O sea, que también hay, hay para un ratito, pero antes de empezar, y como siempre, vamos con el a qué estamos jugando. Lazarín. A ver. A ver. A ver. <risa> <risa> bueno, ahí, iba a decir que había sorpresa, pero, pero no porque claro. ya lo sabéis. Eh, pues eh, a ver, en el retro eh, me dio por rebuscar ahí en el baúl de los recuerdos y encontré cosas como el Killer Instinct de Game Boy, que era como una cosa muy rara que no se sabía que se podía hacer y se hizo. Y oye, para hacer Game Boy está guay. Estuve probando también, tenía por ahí el ToShinden de Game Boy, que también sí. era como absurdo, pero bueno, le di un poquito ahí al, al Killer Instinct, que dentro de las limitaciones... No, no lógicamente no en la bien. recreativa pero estaba bastante, guay, estaba bastante guay sí aunque yo soy más defensor de los donkey ¿eh? los Donkeys. sí también estaban boy, también ¿eh? estaba muy guay sí la verdad es que con, o sea, con el cacharro que era o sea, a nivel de hardware increíble lo que, lo que hacía la gente ¿eh? ya sí, sí, en los sí, últimos sí, sí. años Correcto. muy loco los marcos estos cuando salían cuando lo ponías en adaptador es con, para... con super Game Boy super Game boy, eso yo lo creo, no sí 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 eso es super Game Boy pero como, yo, yo he jugado con mi Game Boy Pocket de, de toda la vida, que de sí. hecho... La tienes por ahí, ahí, ¿no? Ya que estamos, sí. ¿no? deja, estamos... de dar golpes, coño. Os la oh, enseño aquí en su cajita. Está Muy ahí bonita. intacta. Muy bien. Ya no sé dónde ponerla, tío. <laughs> Digamos que me la sopla. <risa> la la... <risa> Deba, básica, diga, la tenía debajo de esto, ¿eh? Que también... Joder. Tema. Madre <laughs> mía. Sí, sí, sí. Bueno, deja de enseñar ya toda Venga, la mierda que tienes deja ahí. Deja de enseñar basuras. Sí. O bueno, eh... basura no, respeto, pero... <laughs> Hello. Céntrate. A ¿Qué, ver. ¿Qué más? Pues de retro, pues como aproveché para rebuscar el baúl de recuerdos que lo tengo en el mismo sitio donde tengo la Naomi, sí. pues no tuve mucho tiempo, pero un Super Street Fighter 2 Turbo me tuve que echar un Joder, ratito. Tío, eso es bastante habitual, ¿no? Es que, o sea, yo también juego un poquito al, al Kino Fighters porque es que también hay que jugar, pero, pero el Super Turbo, o sea, sigue siendo el juego de lucha perfecto. Es. es... Es más difícil y es, eh, es una maravilla esto. Es... O sea, yo no me canso de jugar, yo lo pongo, lo puedo poner todos los días un rato y, yo, sí, y no sí. me aburro. A mí me pasa lo mismo, pero con el turbo, ya sabes lo que pienso de Sí, sí, super. sí. Sí, pero Perfecto. bueno. Además, no puedo entrar a la discusión de siempre. Correcto. <laughs> Aparte, ¿a ti te gustan los super? A mí es que no me gustan nada, nunca me gustaron los A ver, el super, super, el super turbo eh, cambia tantas cosas con respecto al super normal que parece otro juego, directamente. O sea, lo de los, eh, los especiales le meten un montón de movimientos nuevos a, prácticamente a todos los personajes que los hacen muy diferentes. O sea, hay un montón de cosas, por ejemplo, Ken la ristra de patadas diferentes que tienen en, sí. en el Super Turbo no lo tienen en el Super, por ejemplo. Sí. Eh, los movimientos de Blanca, por ejemplo, también hay, hay movimientos como eh, patada media agachado y hacer la bola, que es un combo que no o se en el Super normal. O sea, hay un millón de mierdas que le metieron que parece Yo te he preguntado por el Super, por el especial. Para que me entiendas. A mí es que pero, nunca me han gustado. O sea, esas cosas. Yo jugaba. Es que los especiales. Sí, sí de ellos. Hombre, restaurará un poco la, la gracia del juego. Además, fue claro. el primer juego de lucha que, que tenía golpes super especiales. Eso, tenerlo en cuenta. Que luego, Joder. creo que el siguiente fue Fatal Fury Special, yo creo. Sí. Que salió muy cerquita del, del Super Turbo, pero, pero el primero fue el Super Turbo. Bueno, a ver, que sí, que te enrollo. Venga, con va. El Netflix, te Sí, cuento. todo el puto rato con lo mismo. En fin. Yo he encantado, pero yo creo que la gente no. No, nah, se va a aburrir. A, a, a ver, ¿qué a... más? Eh, de lo actual, pues eh, he estado jugando a Returnal. A ver, muy bien. He estado jugando Dime. a Returnal. Y tengo que decir que estoy bastante atrapaete. Me uh -huh. ha gustado mucho. Está muy o bien. Sea, es, uh -huh. es, mira, por ahí me dicen que quieren verla, Naomi. Eh, pronto. Pronto la colocaré por uh, aquí. que no la tengo en, en, en casa todavía. Uh -huh. La tengo por ahí guardada. Pero pronto la pronto me la traeré y la enseño. Eh, estoy jugando a Returnal. Me parece. Pues a ver, es. es lo comparo muchas veces con Dead Cells. Porque tiene alguna que otra cosa en común en sus mecánicas. Como lo de. lo de coger. Un power up que te hace algo negativo y tienes que ir eliminándolo, etc. Pero a ver, lo importante de returnal eh, es lo más arcade, lo, lo más recreativa que he jugado desde la última vez que salí de los recreativos Quinta Avenida, que había la de mi casa en Alcorcón. O sea, es, es una máquina, o sea, es el control súper preciso, súper exacto. Eh, no parpadeas, o sea, es que es súper frenético. Si todos los juegos tuvieran la respuesta al control que tiene Returnal, serían todos perfectos. O sea, es, es inmediato, es, uh -huh. es o sea, la sensación de estar conectado al juego con, con el mando es, es increíble. Luego, ¿Qué, te ya, bueno, ¿Qué te parece del DualSense? Pero bien, ¿no? Joder, es que, tío, yo no entiendo, yo creo que ya lo hemos hablado muchas veces. Yo no entiendo cómo la, los, los desarrolladores no. no no le meten un poco más de cera. O sea, es que ya lo, ya lo conté. Sí. Es que el, el, los. los eh, el sistema este áptico que lleva el, el DualShock, bueno el DualSense, sí. eh, son como altavoces. O sea, tú le mandas un audio al mando y, el, y, el, y esto te, lo, te reproduce a, a través de vibraciones el audio que le mandas. O sea, claro. que no hay que hacer una cosa súper loca de desarrollar y tal, ¿no? O sea, tú le mandas un audio por Bluetooth y el, el, la vibración la genera eh, a raíz del sonido. Con lo cual, es que no es complicado. Lo que pasa que, bueno. Vale, en este juego, mandar. en este juego funciona muy bien, funciona muy bien, muy bien. Es un poco como como el astro, eh, es que es constante, o sea, es vibración, golpes, todo, sí, sí. todo suena, ver, todo vibra, sí. todo, todo te da ahí y un. Y ahora va mi, mi pregunta, eh, ¿no te hubiera gustado más si, no hubo, si, si en lugar de, de, de ser un rock like hubiera sido pues un arcade estándar, por ejemplo? Sí, habría molado pero, pero yo creo que la gracia precisamente es esa. O sea, por eso, aparte del control, la precis el desarrollo que es muy de marcianitos, o sea, muy de esquivar balas y tal, eh, es una recreativa porque mueres y empiezas otra vez. O sea, es insert coin. O sea, es que lo veo súper claro. O sea, es que a mí me parece una recreativa en toda regla. Y me, y me, no sé, me mola tal y como es. ¿eh? O sea, lógicamente uh -huh. encuentras unos cuantos power-ups, unos parásitos, un no sé qué. O sea, vas súper potenciado y te enfunden y empezar otra vez que debes un poco abajo sí, es que ese, ese es el problema pero es que si no o sea tendrías que hacer un escenario inmenso porque avanzar en el juego no es difícil además no. el, la estructura y las mecánicas del juego te lo ponen todo muy directo o sea tú entras eh, ahí en, esa, en una sala ahí, correcto esa es a lo que o sea exploración yo. cero o sea, no eso, hay nada que eso. explorar eso. claro entonces la gracia está en eso, que mueres y empiezas otra vez. O sea, tú entras en una sala y en el mapa ves perfectamente, aquí hay energía, aquí hay un power-up, aquí hay dos enemigos que se van moviendo. O sea, no tienes nada que explorar. Lo importante es esquivar balas y matar a los bichos. ya está. Bueno, y no caerte, y, y... No caerte al vacío que o sea, a veces que ya, pasa a y te pa en a mí, todo. A mí me pasó. Pero una, una pregunta. Eh, ¿A ti no te ha pasado, no te ha recordado, a ver, no en el desarrollo tan frenético, pero sí un poco en estructura y en ciertas cosas a, a Metroid decir, joder, macho, si hicieran un Metroid más pausado, yo creo que... pero de ese estilo, macho. Yo creo que lo comentaste el otro día y mm -hmm. tengo el Metroid Prime, lo tengo muy como muy lejos ahí en la Mezuso. memoria. Mm -hmm. Sí, de hecho, en el baúl de los recuerdos tenía el 2. O sea, me di cuenta de, buscando y juego y dije, ¿Sí? esto tengo que jugarlo. Que no lo había jugado yo creo prácticamente. Eh, entonces eh, yo creo que el problema es ese, que si, que si le quitas eh, toda la inmediatez y le das exploración, sí. Pues, pues, sí que le, pues sí que quedaría un buen Metroid. La verdad es que, ¿verdad? Sí, que sí que haría un, un Metroid bastante guay. Sí, porque además el Metroid, el original, sobre todo el de Super y tal, que es, que es un poco marcianitos también, ¿no? de, de ir matando bichos y esquivar arañas ahí que se lanzan uh -huh. y tal. Sí. Con lo cual, eso estaría bastante guay. Pero no deja de ser, es lo que te digo, en, en un juego. A estas sí. alturas eh, hay un montón de, de, de ataques contextuales, de le pillas de lado sí, y no sé sí. qué. Aquí aquí es es que es un, es un arcade, pero total. O sea, disparas como loco, sí, sí, sí. das con la espada, no sé qué. A mí, a mí me parece que está muy, 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 muy guay. O sea, solo si odias profundamente el tema roguelike, sí. eh, no te va a gustar. Pero a nivel de control mecánicas. Ah, muy bien, top... ambientación. Sí, sí, sí. sí, sí. Me parece que está muy, muy, muy guay. Para mí es un desperdicio por eso, porque no le voy a jugar más. Porque me da mucha pereza. Pero, ay, si hubieran trabajado... Yo sigo pensando que es que el tema Rock Like es un poco engañifa. O sea, un poco engañifa. Decir, sí, pero puedo... hay muchos juegos en los, que, en los que te lo parece y dices, joder, haber pagado un editor, un, des, un diseñador de niveles y, y haces un juegazo. Pero en este, o sea, es, está tan claro el, el, la propuesta de, de directo y de arcade y tal... Que me parece que encaja mejor que en ningún otro que haya jugado nunca, tío. Muy bien, que por cierto, no, no viene a cuento de nada, pero me acabo de fijar, es un poco de marinero, ¿no? O sea, de sí, ese, tío. Ese... Un poco de, de, <laughs> de gondolero, ¿eh? Falta sí, sí, sí. el sombrero ahí falta, cantando sí, sí. La, la traviata, tío. Sí, no cante, sí, sí. Que bastante pues, tenemos ya. Son las entradas de algunos. En fin. Madre mía, maravilla. Pues, ¿Algo más o qué? Eh, algo más eh, que ha sido Resident Evil. Jugar sí, preso... Resident Evil Village. Pero, lógicamente. Vamos a hablar ¿no? después. He jugado bastante ¿eh? y, me, y me he cagado muy poco. <laughs> <Es> que, <laughs> he sido perfecto. muy valiente. Es que no. Claro que que no sí. llegues a cierta zona, no de cagarse. Hay otras vale, que vale. Sí. La bueno. zona Disney. <risa> <risa> Efectivamente. A ver, Aureal, ¿a qué las está dando? Aparte pues bueno, de Resident, evidentemente. Aparte de Resident Resident me ha ocupado casi todo el tiempo. Ya lo vamos a comentar ahora. Pero antes tuve también un poquito de rato para jugar a, a, a la decepción como Codebane. Codebane, oh, que intenté darle una oportunidad porque soy muy de los de Soul los lives. Para que un Soul funcione conmigo necesita muy poquito. Pero no ha sido el caso. No, no me han gustado ni los diseños, ni los escenarios. Eh, me ha todo muy abigarrado, la estética anime, el argumento, el típico uh -huh. enredo que no va a ninguna parte. Sí, y Aparte, anime... aparte hasta ahora que lo ha dicho, es que claro, no me acordaba, pero eso de combinar eh, escenarios relativamente reales con, con personajes así, a mí no me convence una mierda. No sé cómo lo ves tú. Nada, no, eh. es una cosa genérica que les permite salir del paso a la hora sí. de hacer los escenarios. Y yo, yo imagino que ellos se sentirán muy orgullosos del diseño de personajes <laughs> y, y pues, sí, están muy elaborados, son para presumir, pero si sí, sí, luego el interior es hueco, ¿qué más te da el envoltorio? Si no, sí, sí, bueno, el... cuidado, cuidado que tampoco es que sea el, el, el mejor envoltorio del punto. ¿eh? A mí me parece muy normalito en ese sentido. No, pero también. haciendo balance de lo que es el juego es de lo, de lo poco, sí. así que tiene un poquito. Sí, eso sí. Sí, yo, yo jugué poquito y me pareció un NIO un un anime. Uf, peor. Y, peor vamos, hombre, peor. Vamos, claro. Peor, ojalá eh. fuera como el NIO. Bueno, o no, pero vamos, bueno, que <laughs> Nio es mucho NIO, joder. eso te iba a decir. Es como NIO y tú ya directamente palmas. Bueno, ya jugarlo, <laughs> lo reviento no, jugaría, no jugarías otra cosa. Efectivamente. Bueno. Oye, eh, Cold creo que tiene cooperativo, ¿no? No sé si para dos o para tres jugadores. Mm pues no lo he probado eso que yo creo juraría que lo que Luego, lo leí por ahí paso. ya, si ya tiene, yo sé que... que lo tiene sería doble yo creo pero no lo sé me la suda también te lo digo me da esa tarde va tu compañero <laughs> me da y va eh, se lleva a todas las hostias y, y poco más es que además estos juegos de de Shift siguen los hacen con una plantilla de lo calcan, porque repiten los esquemas de, de los God Eater. Por ejemplo, del, sí, un, un poco bastante, sí. del God, eh, God Eater 3, otra vez empiezas en una prisión que te están mandando a buscar materiales. Otra vez lo de extraer energía de los enemigos. Uh -huh. Pero pues, he de decir que a mí no me gusta el estilo God Eater, pero a mí me parece que es bastante mejor que, que God Bane, en mi opinión. Aunque a mí no me gusta, ¿eh? ese, ese, ese concepto de juego no me mola. Pero... No, no, sí, sí, a mí al final tampoco, pero pero bueno, que Sif sí, a ver si deja de, de copiar y de autoplagiarse y hacer auto cosas. <laughs> sí. Correcto. Muy bien. ¿Qué más cosas? Pues... Retro nada, ¿no? Bueno, retro sí, retro Hombre. sí, porque... No, yo, yo, yo en las gaunas? Sí. Impresionante. Me entró el gusanillo viendo de Classic Pad y me puse Street of Race 3. Ah, al 3. Y... Sí, sí, sí. Bien, sí. Bien, bien, bien. Al 3 porque sí, es que es como, como volver a casa con ese juego. Eh, me lo sé de, de memoria y... y qué raro eres, tío. El peor de los 3. Bueno, el peor de los, el peor de los 4, pero bueno. Sí. Siento bueno, eh, siendo buen juego, pero joder. No, y además que hay una cosa que mencionas en el vídeo sobre la música. Yo no la recordaba peor que la del 2, pero... Con todo lo, lo meritorio que es lo que hizo Cosiro para generar patrones de sí, sí, sí. música y todo esto, es verdad que es un... No es tan elegante como la de los anteriores, sobre todo claro. la del 2. Aquí, el, aquí el 2. le di un poco más por la, por la electrónica y por sí. el tecno. Y el, cuando de el, de el decir, 2 era tecno... un poquito más hip hop y tal. Sí, sí, sí es como muy oscurito. Sí, y Yo he de decir que a mí me gusta bastante, pero en sí. lo personal. A mí la del 3 me gusta mucho porque es muy industrial. Sí. Ya he dicho pero... lo, de, lo de oscurito. Te, no, e industrial. No, y aparte industrial, sí. es muy... Taca, taca, taca. A, mí me, a mí me mola bastante. De hecho, sí. no te digo que, es, que me guste más que la del 2. Pero está, para mí, al mismo nivel. O sea, Pero se, más te suena puede, muy bien. se te puede hacer volar rápido, ¿eh? Como no estés en el rollo... Bola. A mí no se me hace bola. Como <laughs> no te guste, te puede resultar machacona. Eso sí. No, es que de hecho lo es. O sea, yo entiendo que hay gente que eso no lo aguanta. Yo creo que Lázaro le pones es un minuto, y se tira por la ventana. No, hombre, sí, no. Hay cosas con peores. Lo con lo popero que es, madre mía. A ver, ¿algo más? Eh, pues eso ha sido Oreal. todo. Bueno, no está mal. Es que Resident Evil ocupa también bastante mi tiempo. Sí. Y he jugado poquísimo. De hecho, he estado haciendo memoria. ¿Qué coña he jugado? Y a ver, para empezar por lo retro, Streets of Rage. le Está jugando, como bien sabéis, para el reportaje este de Classic Pat y tal. Y joder, macho. Me puse con Streets of Rage y con Final Fight. Yo a Final Fight, yo no sé lo que hago, que es que siempre termino jugando a Final Fight. No sé muy bien por qué. Además, en el vídeo creo que sale de Final Fight como. 15 segundos, una cosa así, creo que no sí. sale nada más. Estuve media hora capturando ah, primero con este, luego con otro, y luego de ver ese gilipollas, ¿pero es que eso se lo voy a coger 15 segundos. Pues nada, al final <laughs> te lías, te lías y, y nada, y a ver. Ese, ese juego, ese juego tú empiezas a jugar y hasta que no pasas a, a, a Damno, del primer nivel, no paras. No o sea, para. Lo mínimo es pasarte a Damno. Y luego sigues más, también te lo digo. Y sí, sí, eh, si sí. te lo pasas además sin que te mate, ya dices... Yo esta partida ya la acabo. <laughs> Correcto. Y a ver... Esto no a lo ver quito. Si, a, ver si lo, a ver si compráis, que yo creo que no vais a comprar, pero bueno, yo os lo dejo caer. Eh, en mi cabeza, en el recuerdo que yo tenía, eh, para mí era más o menos... Joder, lo que pasa es que es, está, estoy muy mal de cabeza. Eh, porque luego lo, lo he visto y digo, madre mía, tío, es que no tiene nada que ver. Eh, más o menos se equiparaba eh, Final Fight de Super, con, en tema técnico, con Streets of Rage, incluso el primero. Porque era más o menos de, de esa misma época. Y es que el otro día lo vi y dije, es que hay años luz. O sea, a ver, con el tema de. Claro, el vamos, tema no es que yo Nunca lo he visto tal, equiparado no, 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 a nivel técnico, no, ni pero, pero, vamos. pero ni por asomo. No, no, no. no, no. Es más, es que está más cerca de un Double Dragon, entre comillas, Street of Rage 1, porque de 1 al 2 sí que hay más salto. Y del, sí. ojo, del 2 al 3 también, que la gente dice que no, del 2 al 3 ahí técnicamente se nota bastante. Pero joder, yo lo tenía más o menos. No te digo... Que lo iba, lo, lo, lo equiparara, pero más o menos como que se defendía, y hay una diferencia. Sí. Del, del Final Fight, por mucho que le dedican y tal, vamos, pero es que hay una diferencia. Bien Yo lo que, bien. lo que he visto siempre súper raro de Streets of Rage son las ¿Sí? animaciones, que tienen como muy pocos fotogramas. No sé por qué, pero siempre me da esa sensación, como demasiado bueno, brusco para ahorrar, todo. Para ahorrar memoria. Es que ya, no, ya, no, pero. Sí. Bueno, hay otros que para ahorrar memoria se cargaron personaje, Tampoco, ¿Qué qué eso, tampoco ¿no? digo <risa> <risa> nada. También, también, también. Joder, pero eso. A ver, es más entendible, entre comillas. Pero eh, yo creo que además el de el, el Stitch of Race 2, que hablo de memoria, pero yo juraría que, era, que fue el primer juego de 16 MB de Mega Drive. ¿Puede ser? ¿O no llegáis hasta, hasta eso? Yo, de Super, pregúntame lo que quieras. Pero del otro no. <laughs> del otro no. del 3 sí que lo sé que lo, que lo era, pero del 2 no te sé decir ahora mismo. Yo creo que fue el primero, pero no, no me acuerdo. Eso sí, también es de decir. Que mira, que mira, la música de Final Fight también me gusta, y ya acabo con el tema este, que es un poco goñazo. Eh, me gusta mucho la música de Final Fight, pero la de The Streets of Rage 2 e incluso del 1 me gusta más que la de Final Fight. Eso sí. Es que es súper elegante y muy, muy, muy buena. Lo uh -huh. que comentabais que el, el Cosiro sacó petróleo de, del chip ese. Fulero ya, de que... la. Sí. <laughs> Es que era un poco de escoria, sí, la verdad. A ver, también, también es verdad que, o sea, desde el punto de vista de un músico, también te digo, o de un batería que tampoco llevo a músico, <risa> <risa> la, la métrica y la, la, todas las composiciones de Final Fight son bastante complejitas. O sea, son unas melodías como complejas, tiene un, unos tempos ahí raros de 7x8 y no sé qué. O sea. Sí es un poco rarita te, se te queda porque lo je, que je, te se, se te, queda. te queda pero mucho ¿eh? sí sí se te queda pero, pero no es una cosa sencilla y tal. Se, se te queda por, por repetición y porque hemos jugado 20.000 mil millones de veces pero, pero no es una no son melodías sencillitas pero muy y tal. pero yo creo que el mérito que tienes es que son las de final fight súper reconocibles o sea en cuanto son un poco sí. de final fight sabes que es el final fight o sea no tiene no tiene pérdida pero sí bueno, sí eso sí oye, Voy a avanzar, que si no, no van a, aquí las uvas que estamos con el que he es que estado jugando y llevamos media hora. A ver, <laughs> he estado dándole también a un juego que se llama Non Guns, a la versión Doppelganger Edition. Y así, diréis, ¿qué coño <laughs> es y, y diremos, otra vez ha inventado el juego el tío. <laughs> pues a ver, es, una, es un juego, un rock -like el enésimo que me cae, por eso... Es que, es que yo, yo pido comprensión, estoy hasta la polla, P con perdón, estoy <laughs> harto de los, de, los, de, los, de los rock likes, es que, es que estoy hasta las pelotas. Y ojo, que esto está bien, que tú manejas una especie como de esqueleto, sin, bueno, al principio vas sin cabeza, luego vas consiguiendo cabezas, tal y cual. En este caso es más o menos lo de siempre, pero dentro de una catedral. Y ya está, y te salen bichos, tal y cual, no sé qué, puedes hacer lo de siempre, es decir, saltar, correr, realizar dashes, que mola, comprar en la, las tiendas y tal, y mejorando y tal. Te matan, vas al inframundo o al. Bueno, no sé, un sitio está debajo de la catedral, vuelves otra vez y otra vez dale que te pego. Ay, yo estoy viendo, estoy este viendo el gameplay ese y, y es, es lo más genérico y lo más. O sea, no me apetece jugar ni un minuto, ¿eh? A ver, para <laughs> no. mí, yo, yo, yo siempre lo digo. Para mí, de manera objetiva, está bastante bien. O sea, me parece que es un juego notable, raspado, pero notable, un juego de 7 aproximadamente. De hecho, creo que le dio un, en banda un 7,1, es una cosa así. Pero en lo personal. Eh, fíjate, si, si Returnal, que me parece que está año luz de todos estos, me parece un poco coñacín una vez que pasan las no sé cómo decir, las dos, tres primeras horas que te ha matado ya una o dos, tres veces y se joder otra vez al principio, pues imaginaos esto. Eh, fíjate, cuando lo haces una y otra vez y estoy de los rock like, hartito. O sea, sí. Las cosas como son. Y oye, una vez dicho esto, vamos ya a ya saco a muerte. Resident Evil 8 Village. Eh, primero, vamos a ir rapidito. Valoración personal rápida. Lazarín. Vamos a empezar por ti porque tú eres el, el raro en este caso. A ver. Eh, pero así con, con una nota o, un, o una descripción así. cortita. Sí, sí. Pues Bruno dice que jugaba el viernes 13 de Abstract con la luz encendida. <risa> <risa> sí, sí, sí. Cuando salía, y cuando salían los planes, eso es que hacía. Ahí me cagaba, digo. Y la musiquilla y ni. Bueno, era un horror. Eh, en fin, eh, Resident Evil 8, en la sensación esa que tuve con el 7, de sí. pues eso, de, de cogerlo un poco así con un ojo abierto, otro cerrado y un poco enfadado, que era como, joder, es que es todo como súper lineal y como, como, una, es una fórmula que, que ya se ha sí. explotado y tal. Pues eh, todo lo contrario. Con el 8 la sensación es prácticamente la misma, pero me ha gustado muchísimo. <risa> <risa> es que, qué joder, eso te, te iba a decir. En fin, a ver... Es que es que me... A ver, depende de cómo te pille el juego también, no sé. O sea, yo el 7 lo cogí en plan, eh, esto es... Eh, a ver, es me dan una no, excusa cog... para meterme sustos. Y ¿Lo cogiste estoy, por obligación? Porque Un poco sí. Y yo te obligamos. ¿Es sí, así y, o no? Y eh, creo, estoy casi seguro de ¿Sí? que me voy a terminar el 7 antes de seguir con el 8. No he querido ver la, 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 el resumen que era al principio del juego, eh, sí. precisamente por eso. Mm. O sea, eh, mi colega Mario y yo hemos quedado en acabarnos el 7 y el 8 juntos, ¿Juntos porque, ¿no? porque a solas somos es incapaces ¿no? de hacerlo, ninguno de los dos. Así que jugaremos ahí <laughs> abrazados ahí con un cojín para taparnos los ojos cuando pase algo malo. Hay eh, que joderse. Sí, tío, vale, somos unos vale. juláis. Eh, y el 8, pues eh, he jugado hora y pico. Sí. Digamos que he pasado algo más de la puerta de los dos de los dos eh, círculos. Bueno, algo más, un poco más. Pues eso me pilla tan lejos, que ya casi ni me ha No, ya, ya pero... supongo, ah. pero bueno, eh... Es vale, que, vale. Es que no puedo, no puedo contar y para, no, no, nada. Y para que la gente esté tranquila, spoiler cero. O sea, eso no sí, sí, por nada, eso. Eh. Intento spoiler no contar cero. absolutamente nada de nada. Eh, vale, vale. Eh, Me ha parecido mucho más, mucho más juego. O sea, de lo que me quejaba en el 7 era de, sí. de que no tenías nada que hacer. O sea, que aparecía el personaje, no podías hacer nada, no podías defenderte, no podías. En este pues es bastante exigente con el control. El tema de la defensa funciona muy bien. Sí. Eh, Puedes defenderte perfectamente con un cuchillo. Me parece más juego, mucho más juego y menos, y menos escape room que, que el 7. Y, vale, vale. y a nivel de pues eso, equilibrio entre terror y, y juego, ¿Sí? eh, yo creo que está bastante, bastante mejor equilibrado y tiene menos, menos sustos ahí forzados y tal. Es, es más aventura y más, más acción que, que terror porque sí. Y te, vale. eso que te faltan por ver ciertas cosas. Sí, no, no, sí, claro, sí. me faltarán, me faltarán un millón de cosas, pero me está gustando muchísimo, me está gustando vale. mucho. Te, te queda bastante, para mí, lo mejor, en eh, mi opinión. A ver, Aureal, Bien. y está hablando alguien que se ha hecho la guía, ¿eh? O sea, habla con bastante sí. propiedad, para que la gente <laughs> lo sepa. A ver. Pues, tengo que decir que me parece mucho más, más redondo que el 7. Que el Uh -huh. Lo he disfrutado a todos los niveles, a nivel técnico, a nivel argumental, a nivel jugable, con todas las mecánicas nuevas que, que introduce, uh -huh. que son mecánicas que ya habíamos visto en otros juegos de la saga y, y en otros títulos en general. Sí. Uh -huh. Pero está todo muy, muy pulido, muy equilibrado y no tiene los problemas que tenía el 7, que. En el tramo final ya se, uh -huh. se diluía un poquito. Aquí el pulso tanto del ritmo de juego como narrativo siempre siempre va a tope. Uh -huh. Así que el balance no puede ser más positivo. Vale, vale. Oye, no, no he mencionado eh, que, que tengo que hacerlo. ¿Sí? A nivel técnico es. Es un espectáculo increíble, pero espera, espera, total espera. y que absoluto. Yo, que luego voy, si luego voy a eso, es que ay me va a quedar vale, vale. Gusto. Y, y te doy una pista, luego voy a ir con el gafapastismo, o sea, que sé que os gusta. Y ojo, bueno. eso le puede doler, a, le puede doler a, a Miguel Ángel, ahí se va a estar ahí entre, <laughs> entre dos tierras. Voy a dar palos ahí a las puertas, pero bueno, a ver, en general, yo lo que puedo decir es que eh, para que la gente, a ver, para aquellos que no tienen ni idea muy bien de qué va y tal, es un juego. Es un cruce para mí bastante claro entre el 7 y el 4, pero muy, muy evidente. Es un híbrido. Sí. No llega ni de lejos a los niveles de acción del 4, pero se queda en algunas situaciones cerca. De hecho, nada más empezar, hay una situación bastante similar con otra del 4 que no iba a revelar, que dices, ostras, sí. esto es lo mismo que en el 4, pero tal. Evidentemente, con el cambio de perspectiva y demás, lo bueno que tiene el 8... Es que cuando te relajas un poco y dices, jo, esto da menos miedo, que además Capone ha confesado que ha querido, apuesta, que este juego sea menos terrorífico. Sí. Cuando te confías un poco, hay algunas estancias que yo jugué a una en concreto, que no voy a decir, lo único que voy a decir es muñeca, punto, para que tú sepas, Miguel Ángel, el resto que haya jugado, por dónde sí. voy. Pues ese tramo entero le jugué de madrugada con auriculares a oscuras y Dios solo. Es, es y un Claro. A ver, yo, yo reconozco a mí me gusta el miedo y yo no, paso mi, no, yo no tengo miedo en general. Pues reconozco que ahí hubo un par de situaciones que recuerda un poco al final de cierta película que tampoco voy a decir, pero es que es muy evidente cuando que dije esto ya empezó a tener un cierto malestar. <laughs> Si esa, la, tengo, esa es la palabra clave. Más ¿eh? duro que el alcoyano. Sí. Y, el macho. y si yo tengo malestar, esto es como el calor. Si yo digo que tengo calor, es que se están derritiendo los cristales de las ventanas. Y el resto de la gente está muriéndose. <laughs> Todo pues, esto es lo mismo. Si yo tengo un poco de miedo, eso quiere decir que la gente normal, lo normal es que le esté dando taquicardia. Y e insisto, es que juego con auriculares a oscuras y cambia el cuento, ¿eh? Cambia bastante. Estás loco, tío. Estás loco. Es que... Una... no. no. Una cosa, es un mérito del, del equipo del juego que en un, por decirlo así, en un capítulo, aunque el juego no tiene, no tiene sí. saltos ni nada de eso, uh -huh. consiga transmitir más miedo y, y sobre todo más mal rollo que muchos otros títulos del género. Uh -huh. Porque, porque, claro, sin hacer spoilers, yo sé a qué te refieres con lo de los cascos, y, y cuando escuchas lo que escuchas, dices, pero madre mía. ¿Qué tiene esta gente en la cabeza? Pues sí, pero bueno, oye Eso por un lado, por otro Vamos a meternos ya de relleno con el tema Con el tema notil, ¿no? Venga, eh, tema eh, Análisis y demás, que como evidentemente En este tipo de juegos eh, Hay de todo, o sabes, desde nueve Y pico, largos, dieces alguna, Algún medio, que no me acuerdo cuál es Que le, se lo medio cargó, creo que le dio un cinco Bueno, se lo cargó entero, le dio un cinco sobre diez Y Obtuvo la recompensa que quería, que era un medio, no era, no era nacional, era extranjero, porque estaba en pues eso, en top, estaba en caliente. O sea, un montón de visitas, un montón de comentarios y tal. Que al fin y al cabo es lo que buscaban. Claro, sí, lo, lo que buscaban. Correcto, pero bueno, yo me le he ido por encima unos cuantos análisis y a ver, pero os pregunto porque no lo sé. ¿Habéis leído algo vosotros? ¿Sí? No, yo no he querido leer nada. O sea, no sé, me. Vale. Lo quiero jugar ahí. Super vale. virgen. Yo he leído, no yo leído saber un nada. poco en diagonal, pero lo, a ver, yo creo que por hacer un resumen, eh, básicamente los puntos en los que se lo cargan o le critican al, al título son uno muy concreto que a mí me duele en el alma, que es el tema de que es un juego lineal, y como es un juego lineal, se lo cargan, y sí. ahí, ahí es donde dentro yo a saco, pero ahora qué pasa, que todos los juegos, lo primero, que sea, eso de que es tan lineal, a Mentira. ver, ¿es igual de lineal? A ver, para mí, a ver. Eh, es cierto que es más o menos lineal, igual de lineal que el resto de los juegos. Que cualquier de la saga, otro, que cualquier otro... <laughs> Efectivamente. Es que Incluso eh... dirá que es menos que otros. O sea, es menos lineal que el 7, por hmm. ejemplo. Al menos me para ir para... más me lejos. Menos lineal que el 7. Y entonces, mi pregunta es: ¿pero qué pasa? ¿Que ahora todos los juegos tienen que ser con mundos abiertos o semiabiertos, si no, no vale? ¿Sabes lo va que me da, me da una pista eso que has mencionado de que lo critican por lineal? Me da la impresión de que muchos de estos que han hecho un análisis ha, han ido a saco y no se han molestado en jugar un poquito más en profundidad. Uh -huh. y, a, y no han pasado por alto lo, los elementos menos lineales de, uh -huh. del juego que, que, no voy a, que no voy a mencionar. O sea, simplemente decir que hay... que invita a explorar. Invita sí. a explorar en, a, en algunos escenarios y y que se, ahí se cae el argumento de la linealidad del juego. Correcto, que lo es, pero es que, no, no como lo critican. Eso es, pero es que yo voy un, un paso más allá. Y espera, eh, ahora te dejo, Lázaro. Porque es que mm -hmm. si no se me, se me olvida. Es por mi retraso, no es por otra cosa. <laughs> es que vamos a ver. Eh, echando la vista atrás, eh, está claro que los escenarios de Resident Evil son más o menos comprimidos, pero porque tienen que serlo. Es que es un juego que trata de ser de terror. Si lo, eh, pones un mundo abierto, ya eso ya perdería, al menos en mi opinión. Es muy difícil el juego de terror el mundo abierto total. Sería un juego tipo Dead Rising, es decir, no es un juego de terror, básicamente, o cualquier juego de ese estilo. Eso por un lado. Y luego por otro, echando la vista atrás, que se me va la pelota, al, al último Uncharted, cuando llegas a la zona, que tampoco voy a decir nada, la zona, digamos, más o menos abierta, es que se llevó palos porque, ay, era muy abierto pero era una zona vacía. Era entonces, un tostón claro, y para, y yo Eso, eso es. Pero, es lo de, pero entonces, ¿en qué quedamos? O sea, que ya, queremos claro. que sea lineal o, o no queremos que sea lineal no, pero entonces pero tiene si... que ser abierto o, o no abierto pero entonces lo tienen que hacer. Vamos a ver, juegos de mundo abierto, bien hechos, hay dos o tres, como muchísimo el estos son mundos abiertos de paseo militar, coñazo. Yo creo que eso estamos ya de acuerdo, absolutamente. Hasta, sí. Yo creo que hasta, hasta Aureal, con la basura de, de los Assassin's Creed, que eso es un puto sí, coñazo. Dios. pero lo, lo que Yo creo que no entiendo es por qué no hay, no hay un, un, un criterio ahí ya, más o menos, de decir, a ver, si esto lo critico en este juego, pues en, los, en el resto también. Lo que no puede ser es que ya salga este juego, lo critique aquí y en los otros no. Es que no tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué no lo critican en el 2 Remake? Por seguir con la misma saga, ¿eh? ¿Por qué no lo critican en el Resident Evil 2 Remake? Que yo no he visto ni una sola crítica pero si es, de que el juego es lineal. Es una excusa, pero vamos, es una excusa de mierda como otra cualquiera. Es como decir, joder, es que sí. el Super Mario, lo que sea, está bastante bien, pero no es que no tiene conducción, tío. Que sin fase de conducción, qué puta mierda de juego, ¿no? Pues es que es eso, o sea, es un Resident Evil. Y, igual que el 7, me metí un poco con él por lo poco que jugué porque me parecía que lo gigante era muy lineal, pero aparte es que estabas metido en una casa, el principio que jugué, o sea, es que había un pasillo y dos habitaciones y ya, o sea, no podías hacer nada más, no había exploración, no había nada. Pero es que sí, bueno, es que... Pero coño, que un Resident Evil, si es que es así. Pero además, eso le sucede a todos los títulos. O sea, yo es que he estado echando la vista atrás en la saga Resident y en otras sagas de terror, pues es que casi todos son... No es que sean lineales, es que son muy lineales, pues claro. Pero ese es que, claro, si no planteas ese tipo de juegos con, con, sus, con su zona específica en la que pasa lo que sea, es eh, lo que dices no. tú, que es un Death Racing, que eso es un que no tiene ni pie ni cabeza, o sea, es como venga no. a matar ahí a lo que sea. O sea, si no tiene su punto ahí de aquí hay un susto, aquí sale un personaje, aquí uh -huh. hace no sé qué. O sea, tiene que tener cierta linealidad y tener un guión y tener una cosa que funcione. O sea, que, que encaje todo. Pues no puedes hacer un Resident Evil. Con libertad total de movimiento, porque es que no tiene sentido. Eso es, pues, mira, Pretty Hater eh, acaba de apuntar ahí por el chat un punto en el que yo iba a ir ahora mismo a saco, que es el tema de que eso yo lo podría llegar a entender dentro de un orden, que es el tema de qué pasa con la saga. Es decir, yo eso sí que entiendo que ese que, que gente que le guste mucho Resident Evil, los clásicos, es decir, tercera persona tal y cual, sí. digan qué diablos han hecho con la saga, porque ya eh, ha cambiado mucho. Para, para mí eso es criticable. Es igual de criticable como algunos poquísimos que se metieron con el 4, acordados, con el cambio sí. tan brutal que hubo y tal y cual. Pues es, eso yo lo puedo entender a nivel subjetivo perfectamente. Lo entiendo, pues como tú, Lázaro, es que si te, 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 te cagas encima y no puedes jugar, pues yo lo entiendo. Pero de manera más objetiva, es que a mí me parece... Me parece un error. O sea, es que no puede. Es como, por ejemplo, a mí Return no me gusta porque es un roguelike, pero si en lo personal. Si lo tuviera que dar claro. una nota, al, al juego le daría una notaza porque es el mejor en su género, sí, pero con nada. bastante diferencia en muchas cosas. En, sí. No en todo, pero en muchas cosas es el mejor, es referente. Pero a mí personalmente no me gusta porque es un roguelike. Punto, ya está. Lo dejas claro. Pero, pero de es que... ahí a, a tratar de ser <laughs> objetivo, parece una salvajada. Dale, partiendo, dale, partiendo de que si Capcom no quisiera innovar y hiciese pues lo que hizo con el, con el 6 y, y todo sigue siendo la misma fórmula, las críticas iban a ser también, iban a reciar de que no innova, de que la saga uh -huh. está estancada. Es. Y, no sé, yo el rumbo que tomó con el 7 me pareció un acierto y, y lo uh -huh. ha sabido compaginar con los remakes, que, que tiene una jugabilidad dentro de un orden más tradicional. Uh -huh. Así que ese, ese tipo de críticas de... de un purismo como si una saga no se pudiese transformar o evolucionar, me parece uh -huh. un tanto absurdo. A ver, es que de todas maneras yo, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice, con lo que dice Pretty Hater. O sea, es uh -huh. verdad que es una misma saga que ha cambiado muchísimo la forma de jugar ¿Qué? y que ha pasado de la exploración pura y dura y matar de vez en ¿Qué? cuando a zombies a pues, un rollo primera persona, susto, etc. Eh, el tema es que el, el género como tal... Sí. Cuando salió en Play 1, eh, ahora mismo es inconcebible. O sea, el Resident Evil 2 Remake ha tenido que ir un poquito al rollo shooter y, y en tercera persona, pero con la cámara detrás y tal, porque lo otro ya no lo puedes hacer. O sea, es que es, no puedes hacer un, un juego como el primer Resident Evil. O sea, tienes que cambiarlo prácticamente todo. O sea, no todo, pero, pero el rollo de cámara fija, de control estanque. Hay un montón de elementos que tienes que cambiar por narices, uh -huh. ¿vale? Que te has sido a la primera persona, que es, que es un cambio muy tocho, sí. pero a ver, a mí me gustaba más el rollo clásico y por eso a mí Resident Evil 2 Remake es, para mí es el mejor Resident Evil uh -huh. y, y es bastante actual, o sea, se siente ahí actual. Sí. Pero no me parece mal que, que hayan tirado por el, por el rollo primera persona, pero sí es verdad que lo veo un poco excusita un poco ahí para... Para pegarte los huevos de muerte sí. que te pegan. A ver, yo, por tirar un paralelismo un poco, bueno, poco cogido con, con alfileres, pero bueno, me vale. Es un poco lo que Sega parece que va a hacer con judgment y Yakuza. Es decir, va a coger la fórmula del Yakuza y se la va a implementar a judgment mientras sí. que el Yakuza la va a convertir, según parece, va a dejar el tema de los combates por turnos para que sean más RPG. Pues yo, a mí es que no me parecería mal en absoluto lo que está haciendo ahora mismo Capcom y que lo, en el futuro lo, lo, lo siguieran por ahí. Es decir, cuando se acaben sí. los remakes, porque evidentemente se van a acabar, que alternen eh, un juego en primera persona más de terror con otro al, ca al cabo de un año, al cabo de dos años, es decir, que lo vayan alternando con uno más tradicional. Es que yo no veo el más mínimo problema. Es más, a mí me parece, a mí me parece bueno para la saga, sinceramente. De hecho, no hay ninguna que haga eso, la verdad. y que mant Porque para mí hay gente que dice que ha perdido la, la esencia. Para mí, no. O sea, al principio, si juegas un poco, a lo mejor es posible que sí, pero luego, conforme vas, vas jugando, es muy Resident. Y ojo, sí. y el 8 más que el 7. El 8 es sí. muy 4. O sea, a, a mí el 8 sí cuatro. me ha parecido. O sea, sí me ha parecido un. A mí el 7 nunca me. O sea, lo pongo que he jugado, que ya sabéis que he jugado dos o tres horas. Nunca me ha parecido un, una continuación de una saga como Resident Evil. O sea, uh -huh. me ha parecido otro, otra cosa. Que bueno, ya irá evolucionando y ya veré cómo, cómo cambia. Pero el 8 sí me ha parecido un Resident Evil, por muchas cosas. Uh -huh. Que Bruno nos dice por ahí que, que porque hacen los Resident tan jodidos. Es que el remake... No, no, pero dice que en, que en el remake del 2 no te dan apenas balas y los zombies son más duros que Rasputin. Venga, venga. Yo, le, yo le he es puesto que, Bruno... que, el, que el 2 original era bastante jodido también. ¿eh? Dispara con los ojos cerrados o algo así. Para... Yo, yo reconozco que tiro mucho de cuchillo. De hecho, a mí me sobra munición para, para dar y para tomar. Pero yo eso en, el que 8, es... en el 8, el principio me lo hago a cuchillo, tío. Se me da mejor que disparar. Fallo más que, una, que si tuviera una escopeta ahí de la feria, tío. tío vale, ahí, vale. A, a, es muy malo. a ver, más, más cositas. Eh, por situarlos un poquito. Así, más o menos, no, no, no bueno, nota, bah, no, no, me la suda la nota. En comparación con el, con el anterior Resident, más o menos, ¿dónde le situaríais? Aunque para mí es muy complicado. Sí. Es decir, eh, bueno, empiezo yo, para que os hagáis una idea. Para mí, de manera, ostras, de manera subjetiva, porque el objetivo es una historia. De manera subjetiva, me parece que es claramente mejor que el 3, por ir con un poquito de orden. Bueno que tampoco hay que correr mucho, <laughs> evidentemente mejor que el 5 mejor que el 6, eso está claro, mejor que el 0 y ojo, que a mí Resident Evil 0 me parece que es muy bueno aunque la gente, la gente claro, lo comparaba con el, con el remake del 1 y claro, este es, es peor, pero a mí me parece que es un buen Resident sinceramente, Resident Evil 0 me parece que es mejor que el remake del 3 y a partir de ahí ya me cuesta porque es una saga que siempre me ha costado pero eh, sí. mmm, no sé Ahí me, ahí, es que no me, no me quiero mojar más porque, el, porque me resulta complicado Pero mejor que eso seguro Y también diría que no me parece que sea Mucho mejor o mucho peor Que yo que sé, que el 7 por ejemplo Aunque yo creo que de manera objetiva Es mejor, pero bueno, sí. la subjetiva es diferente Por una cosa que luego comentaré cuando llegue el top Que si no me lo Me lo, me lo autochafo, me lo autopiso <laughs> y, y no me apetece Y luego claro, mejor es que el Yo que sé, que el 1 Pues yo creo que a lo mejor es mejor que el 1 original Pero no mejor que el 1 remake por ejemplo. Mejor que el 2, pues no, porque es que el 2, el Code Verónica me parece ya palabras mayores. Pero es que para mí está, me parece que es un muy buen Resident, sinceramente, sí. muy buen Resident. A ver, Lazarín, por lo que llevas. Me ha gustado más que el 4. Por lo que llevo. Cuidado. Te, te ha sobrado ya, ¿eh? me, El 4 me resultó extremadamente difícil. O sea, me, oh, tío, es que, me sacó un poco del rollo. O sea, me, me ha resultado más Resident. ¿El 8? Que el 4 en su día. Ay, lo es que, no sé ni para qué pregunto. A ver, eh, a Oreal. <laughs> Cosa más rara de sujeto, macho. La pues otra. parecido un poquito a, a lo tuyo. Quiero dejar, quizá, quizás aparte, el, el remake del 2, porque no, no me siento cómodo comparándolos, los veo muy distintos. ¿Sí? Pero sí que te puedo decir que me parece superior a, al 7. Sin ninguna uh -huh. duda. Y con respecto a los demás, es que compararlo con uno tan, tan clásico como, como el 2 o, o similares, uh -huh. sí que me parece mejor que, que el 3, desde luego, que el remake del 3 también. Y tendría que volver a, a Cos Verónica para poder evaluarlo, pero uh -huh. ahora, ahora mismo, desde de mis favoritos, y no se me ocurre ninguno que diga que esté ya. a su altura sí. vale, vale, pues ahora, eso por un lado y ahora vamos un poquito ahí a saco a, a meter ahí, no palos pero para que veáis un poquito el cierto ventajismo que he estado yo sí. leyendo para justificar la nota, que parece como que tenían una nota puesta y han tenido que decir, joder, es que tengo que buscar cosas una de ellas, la más peregrina de todas, el tema, el uso que hacen del DualSense, que yo lo he leído por ahí en bastantes sitios hostias, es decir, que no la aprovechan y tal y dices, me parece muy bien, y es cierto como otras de las muchas, de, de las pues Como dicen que el juego es lineal, es, que, es, que, es cierto que es lineal, pero qué cara tienes de criticarlo en este y por qué no lo criticas en otro, eso por un lado. Yeah. Pero es que lo del DualSense a mí que no lo hacen, que no lo explotan, le explotan lo mínimo, sí, como, es el, hecho, con el, como, con el, como el como el 90% de los juegos que han salido en ps Efectivamente. PS5. Sí. Es decir, que si lo criticas en este, ¿por qué no lo criticas? En todos los juegos que han aparecido, salvo tres, y ya está. Es que es una. A mí me parece ya flipante. ¿Sabes no, qué sé, pasa? no sé cómo lo veis. Que es exactamente lo que has dicho tú, que han dicho, uff, yo a este le iba a poner un 8 pelado, lo pone muy bien. A ver qué se me ocurre. Se me ocurre esto del dual set, por ejemplo, y así ya justifico el palo. Yo es que uh -huh. los análisis que he leído, sobre todo de la prensa nacional, he visto mucho, mucho perdonavidas. Uh -huh. es, yo, ojo, lo... yo he leído de todo, sobre todo internacional, sí. pero vamos, supongo que será un reflejo también de lo, de lo nacional. Eh, sí. no, eso por un lado, y ojo. Lo mejor de todo, que es a donde a donde quería ir. Yo cuando leo algo y quiero saber si es más o menos objetivo, lo primero que voy es al apartado técnico, porque supongo que estamos todos de acuerdo en el que, dentro de la subjetividad, lo más fácil es, para ser objetivo, es el tema del apartado técnico. O sea, si tiene buenos o malos gráficos, el si motor gráfico bueno o malo, es decir, ese tipo de cosas. ¿no? ¿Qué sorpresa me he encontrado aquí? Pues lo que habéis venido más o menos a, a, a criticar más de una vez en este programa que tiene que ver con el cafapastismo de ciertos juegos. Por ejemplo, en este juego yo le, es que lo he leído literalmente y además lo he leído en bastantes, sit en bastantes sitios. En el que te dicen que gráficamente está, lógicamente está bastante bien. Eh, se ponen un poquito más quejicosos no es que esta textura por aquí es que a veces los frames fallan un poquito pero en general bastante bien y que la línea estética la línea artística y tal está muy bien. Perfecto. Y a lo mejor le dan un 8, por ejemplo, que es una nota bastante estándar en los gráficos. ¿Qué pasa? Que muchas veces en ese mismo medio cogí y digo, me voy a repasar las, porque eso lo estaba haciendo, varios de los juegos de From Software, lógicamente. Y voy a ver qué dicen y qué nota le han dado en gráficos. 90 y tantos. Claro, los juegos de From Software, es que siempre es lo mismo. Los juegos sí. de From Software, yo creo que estamos todos de acuerdo en que son, desde el punto de vista técnico, que no Chusqueros. artístico, son chusteros. Son, son malos. Chusta, son sí. malos. Y Muy ojo, malos. Espérate, que es que encima cuando salen de primeras, como por ejemplo, cuando se realizó el análisis de Bloodborne que estaba sin. Bueno, es que acordado de los tiempos Está de Estaba más que roto tenía, eso. eso. Estaba rotísimo. <laughs> ojo, pues es que los lees y dices, no, es que empiezan a poner tal y cual. Bueno, como que, ¿sabes? Le da un poco de, de cosa a criticar. porque es el gafapasta. Eso sí, claro. la línea estética es buenísima y sí. compensa todo lo demás. Si ves, o sea, cómo puede ser que le den las mism la misma nota a un juego que tiene el re engine con un juego de front software que tiene el motor gráfico que tiene que es una basura una que mierda es una basura vale. sí. no puede es que es injusto o sea no lo veis claramente me, a, a lo mejor me lo estoy me estoy es indefendible o sea es que eso sí. es indefendible y que yo siempre he dicho lo mismo: dale un 7 en gráficos al juego de From Software y luego le das un 10 en el juego, si no pasa nada, si nadie le juega por los gráficos a, a, a esos juegos. Pero macho, no lo trate de, no, no, no de defender porque la línea, la línea estética, al, en los tiempos que corren, salvo juegos muy particulares, la línea estética de tiendo juegos suele ser bastante buena en general o sobresaliente en muchos casos. Joder, si es que estamos ya, ¿sabes? Entonces, no sé, yo cuando leo eso a mí me, 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 me crispa. No sé cómo lo ves tú, Oreal, que a ti eso te toca de cerca, ¿no? No, Bien. no, sí. A mí no me vas a ver... Yo disfruto mucho los juegos de Front Software, pero jamás se me ocurriría ponerles un 90 y tantos o un sobresaliente en el apartado técnico, porque ahora que mencionabas el blog... <laughs> que Blood sería Ball, mentir. Claro. Un bellaco. <laughs> en Es lo que hacen estas personas, en este caso, si le ponen esas notas. Total. Sí, sí. Y es que mencionabas el blog Ball y la sensación que tenía cuando lo jugaba, y mira que a mí me gusta es que habían cogido un, un bidón de aceite y lo habían echado por toda la pantalla y decía, sí, sí, me parece que estoy viendo un, un palacio que es muy bonito, el diseño, muy gótico, todo, pero no estoy seguro porque son juegos que además están implementados muy mal, por lo menos de salida. Y más allá de eso, pues, pues lo, que hemos, lo que hemos comentado, que no, no entiendo esa necesidad de ponerse medallas perdonando la vida a juegos como Vilas, uh -huh. como, no sé, si te llevases puntos por ser un poquito más, más edgy, por buscar uh -huh. los fallos a un título que, que es tan robusto. Es que simplemente con lo que han hecho con la captura facial, que ya pega un salto desde uh -huh. el 7, que tiene unos matices, la, las expresiones que no he visto en otros juegos. O, o el, los escenarios, el castillo de mi tres sin ir sí, más sí. lejos, sí, sí. No, no entiendo ese rollo tan displicente de, de algunos analistas. Correct. Y ojo, que lo voy a, voy a matizar porque si alguno dice, no, es que siempre estás criticando. A mí, Dark Souls 3, ya lo sabéis, es de mi juego favorito de la pasada generación. Me encantó. Pero es que una cosa no quita la otra. No, no. Es, que, es que es lo que hay. O sea, ni más ni menos. Pero bueno, a ver, eh, Lazarín, ¿cómo ves el tema este. Yo a nivel tecnico, técnico, o sea, es que, o sea no, no, tiene, no tiene ni pie ni cabeza. O sea, yo en, en hora y pico, dos horas que he jugado, ¿Sí? tengo el hijo duro lleno de capturas <laughs> que he ido haciendo, sí, claro. tío? porque hay, o sea, hay escenas... Además, el, el rollo ray tracing le viene, pero increíble al juego, porque hay poquito. O sea, no es el reflejo en el escaparate, el no sé qué, y que, es, que, es, que eso es, es innecesario y es pues eso, de cara a la galería aquí, pues eso, hay una, una fuente de luz que entra por una rendija sí. y te, te hace las sombras, no sé qué, o sea, te, te colorea uh -huh. un poco todo el entorno con la luz que entra. A mí me parece que técnicamente, bueno, o sea, no puedo dejar de recordar eh, la discusión sí. aquella en Twitter con el, con el hombre este que decía que el abandon <laughs> que tenía mejores <laughs> gráficos, tío. O sea, Pero no, claro, o sea, si hay... hay, no, hay no va. Efectivamente, no va. si hay un tío que tiene un canal de YouTube, no sé cuántos seguidores tendría, me da igual, uh -huh. Eh, que está convencido de que un teaser de un juego indie de mierda es mejor que Resident Evil Village, claro que, sí. que está convencido, o sea, que te lo dice sí, sí, sí. convencido y te pone una comparación de dos pantallas de mierda, sí, sí. Eh, pues que esperas, tío, de un medio así random, que pues pues mira, un juego del año, tío, y Resident Evil, pues una mierda sí. eh, lineal y, y mm. gráficos como el 7 o menos. Mira quién ha venido. Tiene es, esta aquí macho. Brunito. Pero, pero Bruno, acaba de llegar Bruno para. Bueno, los que le están viendo, le están viendo, pero para nuestros únicamente oyentes que lo sepan, que está ahí. Habla un poquito, Brunito. Están, están conectándole el, el micrófono. Le están ¿eh? conectando sí. ahí, que, na que nadie se claro, claro. espante. Sí, yo me, yo me he dado cuenta ahora de que no se le veía, pero, pero creo que ya se le oye. A ver, Bruno, di algo. A ver, Brunito. Pero creo que no, que no se le oye todavía. Está control ahí, está como las telefonistas esas de la época, cogiendo cables y enchufando ahí, tiki tiki, tiki. Así, así, así no va. Grabando como eso casi no va. No, no y rompe. Sí, y, no, y no jode, y no jode la emisión. No rompe, bueno, para que mira, no lo es que que sepa, además... que ahora le voy a preguntar. Eh, según puso un tweet que casi revienta Twitter, el, el amigo, que dijo que básicamente. <laughs> Eh, había jugado como no sé un minuto la primera eh, <laughs> la primera escena no es spoiler que te sale un hombre lobo la primera escena de, de Resident Evil 8 Village y que tuvo que apagar no la lo consola un, un like can de eso no un, sí bueno me eso, me debo. Me hombre da, lobo da. hombre lobo para gente como yo un hombre sí. lobo de toda la vida básicamente muy feo y tuvo que desconectar apagar la consola sin grabar y yo no sé si casi <laughs> Yo creo que hace hasta la rompe ¿Qué? o la tira, o la tira la, por la ventana. La desenchufó la y la tiró, la tiró ahí al, a la bañera, Pero, ¿eh? Y, y te pregunto a ti, Lazarín, ¿para ti este, la prim, al, el principio te da miedo real? No, no, es A ver, es un poco opresor. Tiene ahí sí. su cosita. Y de hecho, ese principio lo he jugado tres veces. Porque lo jugué <laughs> lo en la versión de Play 4. Que, sí. que ya sabéis que, el, que no estaba disponible la de Play 5 hasta el día 7, creo que fue. Sí, sí, sí. Entonces lo empecé en, en, el día 6 en Play 4. El día 7 eh, descargué el de Play 5 y ni siquiera investigué lo de grabar partida, pasar partida, convertirla o lo que fuera. Sí. Empecé una partida de nuevo y dije, me lo, me lo vuelvo a ver todo en Play 5. Y luego me lo jugué en casa de Mario el eh, ayer, que estuvimos que estuvimos probándolo, que no lo, que no lo había visto. Y, me, y he jugado lo mismo tres veces y la segunda. Que la jugué solo. <laughs> Cuidado. Sí, que hubo ahí un poco de. Hostia, me ¿no? cagando un poco. Pero, pero no, nada que ver con el 7. O sea, el 7 ah. es una tensión insufrible, sí. tío. Es, un, es una presión constante. Es un, cada esquina de, de, de un pasillo, te de, de espera a la muerte y un susto muy gordo. Es que eh... no, estás, no estás hecho. A ver, con las camisetas que no llevas lazarín. Claro, no tío, venga para... ahí. <laughs> no, no estás para estas historias, efectivamente. Nada, eso que te queda Y esto que te queda lo mejor. Pero bueno, ya. a ver, ya, ya nos animamos. Tema, nota, así rápidamente. Eh, que le, bueno, que le darías más o menos por lo poco que llevas Lazarín. Pues. Hombre, yo por hacer la gracia un 8, ¿no? <ríe> <ríe> Qué asco. Bye. Para que sea hoyo, hoyo, un hoyo. A ver, Aureal. Pues un 9 con, con 5. Bueno. Toma. Pues, el... Te que un que he hecho como... eh, Le he puesto como... un decimal, pero bueno, sí. Pero el 9 no, no se lo quito. Vale, yo estoy entre el 8 y medio y el 9. Más cerca del 9 que del 8 y medio de, he de decir, pero bueno. Sí. Por ahí, por ahí andamos. A ver, a, si... ver, a, a mí me ha gustado muchísimo. <laughs> para, lo que, para lo que esperaba. Sí. Esperaba más. Pasar lo peor y lo estoy disfrutando mucho y estoy deseando pillarlo otra vez. Sí, ¿no? Para te... el que no le oiga, está Bruno tocando <laughs> la armónica. <laughs> Creo que ya le estáis oyendo, ¿no? Qué bien. <coughs> Brunito, qué sorpresa, macho. ¿Qué hace? ¿Pero qué haces? A ver, es un poco preocupante en general, pero en tu caso, tú no tienes entrevistas que hacer o, o tienes algo de vida que estás un domingo a las once y cuarto de la noche viéndonos aquí en directo. Aguantándonos. Tío, pero, aguantándonos. Estaba trabajando. <coughs> De hecho. <laughs> yo me he metido a ver cómo iba el Madrid Me he reído porque te vas a hacer las suyas otra vez y habéis visto el tuit. Me voy a meter, hombre. Que me vende juego de y a y Lázaro de los míos. Eso es. Y... <laughs> yo creo que eres peor que Lázaro. ¿eh? Eres más, todavía más blando. Y sí, ya he de decir, ¿eh? yo creí que estábamos al mismo nivel: de, no, de no, no. más blando que la mierda de pavo. Como, como su pañoño, <laughs> tío. Pero a ya ver, he comprobado yo, que no. Yo, yo a ver, Brunito. Que... Explícame, explícame lo, de lo, lo del ocho, anda, explícame qué, qué, qué te pasa, tío. Con... Ver, yo, no es que me salió el primer en Belobo, ni mucho menos. Anda, el segundo. En el... No, no, es una cabaña <laughs> que empieza a salir de puta por todos lados. ¿Sí? Yo tengo un problema, que se me junta, tengo una primera persona que lo paso muy mal ¿Sí? y eh, el hecho de que se me metan gente por las ventanas, que lo paso peor. <laughs> Pero eso, eso fue de... de... De lo que te pasó en tu barrio de pequeño cuando te robaron el vídeo, tío. ¿Cómo? Sí, exactamente. Nosotros volvimos una tarde de corte con mis padres y vimos un yonki con el beta bajo el brazo saltando por la ventana, tío. Es que Estuvo <laughs> mi padre y yo persiguiendo con la barra de mi futbolín hasta ahora que me meto en beta. ¿Pero qué dices? ¿En serio? Por eso, sí, por eso sabe, lo, de, no, lo de que entre no. o salga gente por las ventanas le lo lleva y... mal, ¿no? Pero... Ya ves. Pero, vamos, totalmente real, además usado por la tarde y con todos los vecinos mirando. Y ah. Cuando mi padre dijo, ¿por qué no llamaba a policía? Que pensé que era su hijo que no tenía llaves. Y mi hijo salga con el <laughs> Entonces, yo, yo llevamos mal el tema de las ventanas y tal. Eh, Madre si mía. No, fue los, los, los putos hombres de vuestros entrando por, una, por las ventanas. Ah, eso es ya, 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 Uno se me plantó en la cara. <laughs> Y ya es cuando dije, Y, <laughs> y salí del juego sin grabar. Y ya está, ¿no? De todas y... maneras, los personajes ¿Sí? son como menos. O sea, eh, son menos incómodos que los del 7. O sea, en el 7 hay momentos en los que se te acercan a, ahí a, al super primer plano que te cagas en todo. O sea, es como, tío. O sea, no... los otros son como fantásticos. O sea, en el 8 es como okay. más fantasía. Sí, sí, y no, es, es lo... algo que han hecho a propósito que han sí, querido sí. ¿no? Eh, de alejarse de los aspectos así más, más realistas a mí, a mí eso me, me, me mola El 7 no ha jugado El 7 siete... El 7 es un horror pero, pero no ha jugado porque no, no le veo. tienes porque no, no? no quieres o porque no, no, es que no lo vas a hacer ni de coña Brunito, ¿mucho miedo o qué? Pero si lo ha regalado en el plus y <laughs> todo, lo ha regalado en el plus pero es que no lo no quiero jugar no, o sea, ¿no? La vida es muy corta. Yo que menos me faltaba, he <laughs> los bomberos 15 días después, muerto vuelto a las manos, tío. Pero, Joder, la vida es muy corta. Si juegas al Resident Evil 7, más corta todavía. Pues madre <laughs> madre, madre mía, chungo. Pero yo no me puedo creer que no seáis capaces de jugar con luz y a, a las 12 de la mañana, con el solazo dándote en la cara. Yo tengo que jugar claro, acompañado. Sí. Esa es la clave. Joder. Ver, pero pero solo, problema, no, problema... solo no puedes con amigos, sí, tío. A ver, yo tengo una casa y un apellido. Tengo la casa llena de pelis de terror. Me encantan los libros de terror. Pero sí. Lázaro sabe que yo la inmersión la llevo muy mal. Hace muchos años, cuando volví <laughs> a Bill 2, cerró en el parque de atracciones de Madrid para la prensa. ¡Hostia! Y dos invitados sí. que entraron y el único que no entró fui yo, que se quedaba en los abrigos de todo el mundo, fuera. <laughs> o sea, y, y mira que me decía más, a ver, que son actores que no te van a tocar, pero no puedo, no puedo. O sea, me, me toca a un tío... Vestido Frankenstein y le suelto una patada en la cara. No me... Bueno, Pero... espera. No puedo, no me dé susto, a ver, Bruno, no, yo era, no. te he visto dar patadas voladoras y, ¿cómo decirlo? De la rodilla tiene no pasa ser, Tiene que ser de digo, mi altura eh. para darle en la cara a Frankenstein. Correcto. Stein. A un homo. <laughs> las madres es esas que levantan un coche si tiene hijo debajo. <laughs> También me pones un cabrón dándome un susto. Y... y levanta claro, un coche y, y se lo la la lanza estos esto, esto, esto vídeos de cámara oculta de alguien que sea un asesor y jijijaja, que yo voy a comisaría porque le reviento la cabeza contra la barandilla y luego ya <laughs> o te vas a... señoros, al calabozo directo, ¿no? O sea, como cuando en Chicago casi te reviento la cabeza yo, ¿no? Básicamente. No, no en serio. Me aturullo, me aturullo. Entonces yo. Yo, yo, en los juegos, en la persona, dame el terror que sea, me da igual. Pero yo en primera no puedo, no puedo. Mi compra alguien y soledad en este y ¿Sí? mira, me encanta alguien. Jugué 10 minutos. O sea, me salió el bicho y dije, a tomar el culo. Y no voy a jugar. Así caro, me gusta. De... A ver, este, y además lo peor de este es que dije, bueno, voy a ver. Si el tono más o menos es el mismo, lo intento y tal sí. He visto vídeos de gameplay De lo que pasa después y, y me he dicho Mira, no o sea, ¿Hay, hay zonas, a ver, hay zonas y zonas, no te voy a engañar Hay, hay un par de zonas Complicadas, complicadas. Hay una zona que se va a meter ahí su padre <laughs> Entonces que no, yo no Yo soy la típica persona que una película de terror Acabaría en 10 minutos En te dicen eh, Vamos a meternos al sótano de la vieja casa de campo De mis padres, yo digo y toma por culo y me voy. Sí, sí, sí. Y se acaba la película. Yo, no, no, que se me ha perdido ahí debajo la casa. La caja de música. Vamos a ver qué sonido hace la caja. Vete a la mierda. Yo me voy a por la puerta y yo también Me voy a meter yo en el sótano ese. Anda ya, tío. Y mi pregunta, es, efectivamente. Y mi pregunta es, ¿pero tú cine de terror ves, Brunito? Sí. No entiendo, claro, tío. Y... Literatura de terror desde que soy chaval, vale, literatura me da casa... igual porque no la ves, no es lo mismo, vale, ver, pero películas, tengo... macho. A ver, como el tarrao de Tessy, o sea, no de monstruos, de mierda. Joder. Si sí, eso me da igual, pero no es lo mismo. No es lo mismo ver una película que te ríes claro. de porque son imbéciles, de hecho por ciento de veces, pues si no hay pedi, vamos al campo. Al, 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 parking, al parking, al camping encantado y nos bañamos en pelotas y todo no pero, pero otra cosa es meterte dentro. Entonces claro. yo, en la, en la subjetiva, a ver si la zona se acuerda, el Condemned, ¿Sí? que es un juego en el que vas contra vagabundos con un palo, <laughs> y, 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 lo compré, y no pude jugar. O sea, en cuanto me salí por el vagabundo escondido, dije a la mierda. Y me costó 60 pavos. Madre eh, mía, bonito. ¿no? O sea, con Dem, claro. ya ni con con Dem, O sea, con Dem es, es ya tope, ¿no? ¿no? No, es que es mi... O sea, mira, el juego... O sea, el único juego por el que me compré un Kinect era aquel de Sega Chiflado, en el que bajabas un sótano lleno de monstruos y tal. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy chulo. Pero claro, tenía vista en primera persona. ¿Sí? Y dije, es que no voy a jugar eso en es la vida. Porque no, no, hay gente que se marea con los UTEs, hay gente y la gente no se ríe de ellos. No, es que eh, yo me mareo con. De con mí se don. ríe, yo me mareo con la VR y se ríen de mí mucho, también te digo. Eh, pues yo con la VR no me mareo y no llamo amenazas. <laughs> <no llamo> <laughs> pues pues uno es ma maricondem, tío. ¿Sí? <laughs> <laughs> que no a hacer, Cada uno tiene sus limitaciones y ya está. Pero que joder. Hay que joderse eh... con el brunito. ¿Verdad? Y mira que la vida me ha puesto en, en pruebas muy duras. que yo me tuve que hacer la guía del enemicero, que básicamente es el primer persona contra bichos invisibles y me la acabé la guía. Pero ahora ¿Pero tengo una. Como, no claro, como, no, como no me tengo que comer estos marrones, pues puedo decir, este, esto ya no, no puedo. Entonces, pues yo si, si pudiera jugar con otra persona, pues dice: Bueno, te paso a ti, aparte de pero jodida, si tienes un Pero piso". si tienes un perro, Bruno, coño. <laughs> Le deja el mando, ¿eh? Al perro, y hace. Todo más cobarde que yo. Que, que, que pisa algo en el suelo y viene llorando de todo que estaba abrazando como si fuera escudero. Pero nada más que. Que yo qué sé. que la, Hay que joderse. Eh, a ver, Brunito. Muy, muy, a ver, Brunito, ya que te tenemos aquí, pregunta así rápida. ¿Tú eres capaz de ordenar más o menos la saga Resident por orden de, de mejor a peor o, de, 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 o al contrario? ¿O ni de coña? ¿O te pasa como a mí? ¿Eres incapaz? A ver, yo, yo, tengo, yo tengo un problema. Soy jo de que me gustó el 6. Entre otros en, que te Joder, macho, es que lo del 6... A, seis, tope, a está, tope ahí con Bruno. <coughs> somos tres somos tres contra uno eh Sergio sí, ahí. Sí, sí, sí. a ver tiene que hacer a mí me gusta a mí me gusta el vermeneo. me gustan las cosas chifladas y de que es Resident Evil, Resident Evil 6, vamos Resident Evil. a mí me gustan a mí estas cosas de un helicóptero que atraviesa la ciudad de capitán dozuri <laughs> para mí es mi clase es mi clase de mierda esto es así entonces a mí me gustaba Resident Evil 2, que me la cambié un montón de veces sí. luego iría el el uno. ¿El 1 normal eh, o el 1 remake? El 1 remake es que yo más o menos lo considero iguales El uno oh. remake tenía lo de... Bueno, un momento, el remake oui. de GameCube también Sí, sí, no. El no, no, el, el de GameCube. Sí. Vale, el de GameCube es mucho más bonito. Tenía el cementerio este que no estaba y tal, pero que yo básicamente los considero los mismos juegos. También otros está mucho mejor hecho, pero vamos a ver lo mismo. Eh, luego sería el 1. Luego eh, es que el 4 lo dejé agobiado. También. Joder, tío. ¿Por qué? ¿Por, porque es muy chungo, muy, muy qué que le pasaba al 4, por curiosidad. Sí, me daba un, da un mal da, entre, entre las voces sudamericanas. Y, sí. y la gente del pueblo, tío, me recordaba mis años de campamento. Joder, tus años de campamento fueron chungos. Han dado para mucho, ¿eh? para mucho. A mí lo que me pasaba con el 4 era la dificultad, tío. Me, me, me resultó demasiado. Saber, sí. No sé, tío. ¿Vosotros? Vosotros me llamáis cobarde, pero buscar en, en Google balneario de Valde la Teja. Yo estuve oh, una, joder. en un campamento ahí cuando eso todavía no estaba reformado. Y era un balneario de principio del siglo que se había muerto una persona ahogada ahí. Joder. Y ahí estuvimos 15 días metidos y no me volví a mi casa. O sea, eh, eh, pero lo intentaste, ¿no? <laughs> no, ¿no? A nado. A ver, en <laughs> un sitio tenía una piscina de, natural. Que se pasarán las culebras entre las piernas. ¿sabes? Eso es una maravilla, hombre. ¿Cómo? cómo? ¿Qué, ¿Qué? Sí, una piscina natural de esta de Múcle, solo de Río. Buzo, y te metes y, y chofo, chofo, chofo y ves culebrillas. <laughs> o sea, claro, me, son, son las, las, las culebrillas de de Río, claro. O sea, las cogía yo mira. de pequeño en el pueblo. <laughs> no, no o sea, pues tanto, la... yo veo una culebra o algo parecido a una culebra y bueno, 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 bueno. bueno, bueno. <laughs> Mira, mira el, el valiente del Resident Evil, ¿eh? Que no me <laughs> <ni> una culebrilla. <laughs> lo, no, no, y bueno, te ha sido una araña pequeña, yo ya me acojo, pero es que una cosa es un juego que me la suda, lo estoy viendo en la pantalla y me da igual porque no está... Yo y otra cosa es la realidad, que llega una araña y te pica, o una puta culebra de esas asquerosas y te bueno, Bueno, a mí me da un ataque. Solo <laughs> de pensar, me estoy poniendo enfermo. A ver, a ver macho, que yo Madre estuve mía. desde los 13 años hasta los 18 yendo a campamentos de estos que iban siempre a sitio de vencijar. Y que te atacaba unas arañas que eran como centollas, tío. <laughs> la gente, cuando me cogía literas, yo siempre cogía de abajo y me decían, ¡qué gilipollas eres! Hasta que por la noche sonaba la tonadilla aquella infantil de arañita que cae en las vegas mi milenarias y amanecía la gente con la cara como, como un pajero de 14 años, tío. ¿Pero, pero qué dice? Eh, Eso era ay, Spider-Man, es. pero porque eran arañas de tamaño de un, de un hombre, ¿eh? <laughs> las arañas, para, para las arañas era aquello, era un buffet libre. <laughs> eh, eh, a lo que me refiero es que uno puede ser valiente con unas cosas y luego con otras, no, y nadie se mete claro. contigo. Joder, me gusta el terror en primera persona, me jode, porque igual que me decía Marcos el túnel no el terror, con lo que te gusta el cine de terror vas a encontrar un montón de referencias y digo, ya, pero ver la TD, y de genial, pero yo no me, no me meto ahí. Pues el Resident me, me da pena, porque a mí me encantan las películas de vampiros, las de Hombre y el Lobo estas mierdas me chifran desde niño, tengo la casa llena de películas de la Hammer eh, y pósters y mierdas, pero meterme ahí dentro que me salta un hombre lobo en la puñetera, cara pues como que no, no lo disfruto, lo paso mal y me jode, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Hay, hay que joderse. Y luego coge las arañas macho como si fuera nada. Eh, Félix eh, pues, eh, hijo Félix hijo, este rodillo de no, la, no, la, la cucaracha Que la gente una cucaracha está de corriendo yo casi y yo me, Y yo, yo, me, yo, yo me muero. Yo la sé, yo, y es que es más, yo es que extinguiría a todos los insectos de la faz de la Tierra, si dependiera de mí. A todos. O sea, yo, yo, a todos. A que sí, a todos. Sí. Todos los insectos del mundo morirían. Me los cargaría a todos. Joder, Bruno, macho. Claro, eres pero, una caza de sorpresas. La zona me la hace veintitantos años. ¿Sabes que yo me he comprado todos los energías de salida? Pero ¿para, ¿Para qué? Pero para para, ¿para tenerlo No, pero yo creo que es lo de la primera persona. A mí, te, a mí me acojona también. ¿Qué vamos a hacer? A ver, que yo me... Vosotros habéis jugado a Dekonite. estoy hablando de From Software. ¿Habéis jugado de Dekonite? Aquel de From Software... Yo hablaré de... de Software, hablaré de él o sea, luego. Las... Luego, ¿no? <laughs> vale, vale. Yo a Conite me lo compré americano de importación a Choyo. O sea, ¿Eh? fíjate. O sea, full price. Y jugué media hora. Porque hay nada... Bueno, no quiero hacer spoiler por los Lázaro, pero soy buena <laughs> persona. Que tú ves ahora y te descojonas pues, Porque, claro, poligonacos Sí, hombre, es que te play eh, uno Es una cosa claro, feota, pero... Claro, 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 sí, pero es que tú estás jugando más por el barco y se oye ¡Ah, Te da la vuelta esta fantasma de la niña Sí, no, Se veía, se veía ah, a la niña a reírse, ¿no? Algo así, así ahí claro, La niña se veía, te da la vuelta Y la tenías en la cara Yo soltaba el mando por los aires Esperamos, <laughs> claro, mi madre en una rey Me regaló todos lo Resident Evil de PS2 ¿En serio? Eh, Como se os había quedado todo mi hermano, me regaló el 2-3 y el de Room. Eh, por ejemplo, el de Room, es otro juego que te da muchas ganas, pero como explota todos mis terrores, que es mirar por la mirilla. <risa> <risa> por si hay alguien al otro like que ha puesto el culo. <risa> <risa> claro, o sea, a mí. Yo lo Le pasó siempre, de pequeño. <laughs> de pequeño. <laughs> me daba terror mirar por la mirilla o lo que se asomaba. ¡ah! Y el puto juego de la mecánica mirada por la vida Que es que sí. yo me acuerdo que estaba de decir y decía Marcos, ya madre que los parió, o sea, tenían que explotar eso también. Pues por mi hermano. Entonces, claro, eh, mi hermano de hecho Juego de bruno, macho. ¿Por porque, porque en cuanto le vea de dejar este. Sí, sí, no, Entonces, debe estar encantadísimo la vida. No se ha Pero, fastidiado No, estoy encantado conmigo. Tengo un hermano cobarde, lo mejor del mundo, tío. En lugar de, de heredar ropa, hereda, hereda los juegos que no, que no te crees, no, te no quieres jugar, ¿no? Qué calidad, macho. Me compro yo, bueno, y peor era el que Octawer. Octawer, macho, que me, me los ha comprado. Sí. esos por ejemplo, como son en, en tercera persona, yo me descojo. Si un día hicieron un gameplay, me mandarían a la oficina del menor. Con <laughs> Yo tengo que 3, que no se lo compré mucha gente. Eh, original, porque me encuentro salió me lo compré. Porque me encantan esos juegos. Me gustan los juegos de terror, pero en primera persona, pues no. Porque o sea, eso se me apena... Yo... Los de terror sí, buenos, por así decirlo. O sea, los que más terror dan, no puedes con ellos, básicamente, ¿no? A ver si es en primera persona, ¿no? Claro. Es que la primera persona te da más, te da más susto, coño, lógicamente. Más inversivo. O sea, a mí me gusta a mí me gusta el Doom el Doom dice joder pero el Doom es siempre la persona siempre sí, con el Doom voy con una recortada y me cago todo te tío, sale tío. un monstruo y lo destruyes tío eso claro, es que metan una skin del marine espacial en el, en el Resident 8 que ya verás cómo me lo juego entero <laughs> <laughs> o claro, sea que además el Doom, que el Doom acordaos que Doom 3 daba bastante canguedo sí, en su día sí 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 o sea se me lo pasaba yo en el proyector de Pepo a pantalla gigante descojonado <laughs> pero no está apagada ¡Ah, ¡pumba! pero pero sí tres me dan una candela y, una, y, una, y un colt. No se mete ahí ni su padre. ¿tú qué, Oye, Brunito, ¿tú, tú, ¿tú jugaste a PT? ¿O ni, o, ni de coña? Pues eh, sí. <laughs> sí, hasta que me salió la hija, de padres, la hija. Me salió la señora, la señora aquella y dije, ¡ah! Y me la acabé. Pero vamos, si sí jugué, sí. Ya, ya está ahí. A mí no, no me llegó o sea... ni a salir, tío. Porque sabía que salía en alguna de las vueltas que dabas al pasillo y llegó un. Un momento que di una vuelta determinada y dije, yo creo que era hora, a tomar por culo, lo quito. Llegué, 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 llegué al, joder, se levanté la vista bien la asomada, como la vieja al visillo, y dije, ¡Ah! Y yo, como la consola, era la de mi ex, pues se fue con la consola y ya no puedo volver a bajar. Lo cual, mal, porque así ya no tengo la tentación. Así sufre menos, ¿no? Ahí está. Esperamos que, que no pasa nada. A mí me apena, primero porque el juego precioso, por la temática de los vampiros, que joder, no todos los días te un juego de este tipo, Correcto. ver lobo, vampiros y tal, eh, y que coño es un Resident, que a mí me gustan los Resident. Lo que pasa es que, joder, llevo una rachita macho de primera persona que estoy hasta los huevos. O sea, Pero... y pregunto, espera, Brunito, si saliera un mod, que, que joder, PC en PC salen mods a patadas en tercera persona, entonces sí le jugaría, ¿no? Claro, nos ha jodido, Oye, y no quieres jugarlo con los mods que, que ya hay de, de Gambi, de, 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 de peluches y de o sea, mierda esas. En el, en el <laughs> Resident 2 que sale de Tomás de Tank Engine. ¿Sí? El X este. <laughs> en el 8, en el 8 la ha puesto. la han puesto, a Dimitrescu, le han puesto a la cara de Thomas de Tank Engine. Pero es que mejor aún. En, en la habitación en la que están los, los aldeanos, pues no hace spoiler. Uno de ellos es agallas es el de Cobarde. No. <laughs> Está abriendo la puerta el viejo. El viejo, el dueño de Agallas. En serio. En serio. ¿En serio? Qué bueno. La... Ay, madre mía. Buscando en la... 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 YouTube. Que la vieja bruja que va por el pueblo es Cranky Kong. <risa> <risa> está... 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 está hecho de puta madre. Entonces te encuentras. Bueno, en la habitación te encuentras, y no exagero: Agallas, el pueblo cobarde. Los dueños, que son la vieja y el viejo. Ash y Pikachu. Joder. <laughs> De 8, 8 de muertos, o a buscar en YouTube, yo lo puse en Twitter el otro día, es una pasada. Y, pero yo sí, así, pero vamos, a ver, te lo tomas a cachondeo, pues como todo en la vida, si te sale, eh, pues es un, un. Si te sale Florentino, el de Madrid pues, pues no es lo mismo que que te salga la niña muerta en 800, tío. Cuidado, que te sale Jasari, es casi peor, ¿eh? Te lesionas no, no, lesiona no, con no, mirarle, macho, la hostia. Con ese sabes que puedes ir tentando no te pillas, tío. Pero sí, pero sí, mirando por los cajones el suelto que se hayan dado y todo <laughs> mi... pero más que a mí me da mucha pena, tío, pero... pues Estoy viendo, no, estoy viendo la imagen, me he puesto a buscarlo, la imagen de, de Dimitrescu <laughs> con la cabeza de Zoma de Taken Jane ese, tío. Sí, no, esa sí que lo has visto. <laughs> ¡Qué horror! agallas a perro cobarde, es maravilloso, tío. Qué maravilla, tío. Hay, hay, hay que joderse. Oye, va, vamos, a, vamos a dar capetazo a Resident, ¿no? Que ya vamos hablando de Resident como, como una hora aproximadamente. Sí, más, o me quiero, Oye, más o, o menos. Oye, Bruno a lo mejor se quiere ir, ¿eh? Que tampoco hemos sí. metido <laughs> aquí a, a lo salvaje. No, estoy no, 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 chupando cámara no. <laughs> Correcto. Yo, a ver, Brunito, no hace falta que te lo digamos. Pero básicamente, cuando quieras desconectar, hasta luego, una noche y sí, ya está. O sea, te echas un piti y hasta luego. Y ahora a vamos a hablar. A ver, a ver si te mola, que yo creo que sí, pero con lo raro que soy vete tú a saber. Flashback 2 ¿Te mola? ¿No te mola? ¿Te gusta Flashback o es basura? A ver A ver qué dices A, a ver, a mí es que el Flashback me, me gusta mucho el primero eh, Ah, bien, es que bien, es, vale Y así está el Fate to Black, que era el Flashback 2 Ya, bueno, más o menos Sí, eso fue un ya... poco... No, más o menos no, era eso Sí, 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 era <laughs> así Entonces, pues sí. Bueno eh, esto es como a Marvel y la Fox, que hay reboots y cosas. Hay dos do, do profesores sabios, tres tormentas. Claro. Eh, a final pues, de año hay... sale Street Fighter 2 otra vez, tío. Correcto. Entonces, pues yo qué sé, eh, me llama la atención que, que lo anunciaran y tal, porque se supone que ya existía uno, pero bueno. Sí, a mí me da un poco de reparo el hecho de que no haya salido absolutamente nada acompañando la noticia pero nada de nada nada que he hecho el, logo el, logo, el logo el logo <laughs> el logo que, que le he hecho yo que le hice que yo han cogido, ¿eh? efectivamente han cogido una tipografía sí. ahí chula le han puesto un degradado ahí con el Photoshop y ya va. es que lo hice en cinco minutos no tenía más tiempo lazarín <laughs> me, me pilló el, me pilló el toro y lo tuve que hacer así de rápido entonces es lo yo estoy muy entusiasmado porque ya sabes que Huele pues a a sí. un pelín irregular y, sí. y sabiendo las cosas que ha hecho el quizet que el estudio se fue a la ruina después de. Eso, eso, y, va un, eso va a ser un desastre. Vamos. El flashback aquel que comentaba Sergio, el que es que era. de, de PS3, ¿no? Ay el, Dios el remake Dios. aquel. Sí, 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 pues sí Salió en salió Switch hace un par de años también, ¿no? El remake. Pero esa era la, la edición aniversario No, esa bueno, era la edición, era edición aniversario del original. Eh, no, era Mira, otro, la, no era el otro. Yo, ¿Te acuerdas el otro día que estuvimos hablando de, de remasters y remakes que nadie había pedido? Sí. Pues esto en secuelas que nadie había pedido ¿Eh? Flashback 2. <laughs> eh, un respeto para mí es de mi juego favorito de 16 bits. Me parece bien, pero, pero si esto, lo que hemos hablado hace un rato, si esto no le das otro rollo, o sea, es, eh, no puedes hacer un juego con, con el mismo desarrollo que tenía el original, porque, porque, porque no, o sea, no, no ya no se juega así, ni, ni, <laughs> ni o sea, es que no, 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 no se juega nada que, que se parezca a eso. Con lo cual tienen que cambiarlo mucho. Y no veo ya esta gente haciendo. <laughs> revolucionando el mundo de, de los videojuegos. ¿eh? No sé. Ya sabes que, bueno, que por cierto, Aureal, otro juego de plataformas. ¿Cómo lo ves tú? <laughs> lo he leído en más de un sitio que se refieren a él como juego de plataformas. Claro que sí. No estoy es solo. Un, Hay que... un género, Hay que es un género aparte. Es el Prince of Persia con pistola. Es. <laughs> Correcto, oye, otro este sí, ¿no? Lost Judgment, eh, Brunito, bueno, bueno, bueno. ese sí, ¿no? Ese compramos de todo, ¿no, Brunito? Sí, señor. Okay. Lo que pasa es que yo, Yakuza, el último no he jugado, porque no, Coño, hay, pero los no otros hay... sí, pero no tiene nada que ver. Es el pero a ya Yakuza que... sí jugaste, ¿no? Sí, me lo dejó Marcos, pero es que no hay canela para comprar el Yakuza nuevo, entonces pues no juego <laughs> Vamos a ver, a ver ya, eh, que... Bruno, te lo he dicho mil veces Cuando quieras un juego me lo pides Cojones lo... Es más, <laughs> te lo voy a pasar Tardamos un año y medio en vernos Los Yakuza son maravillosos Y yo, sinceramente, desde aquí Recomiendo a todo el mundo el Yakuza 6 Que es el mejor juego que se ha hecho sobre hacerse viejo <laughs> Es un juego que si comparas con los primeros Que era un tío joven dándose de hostias Con todo el mundo Al sexto en el que hay montas un grupo de autoayuda en la taberna para gente Correcto. de mediana edad. Para ayudar, porque uno, uno no se lleva bien con su hija, el otro no sé qué, y tú lees, o sea, es el juego de hacerte viejo. O sea, hacerte viejo de que ya tienes la edad, que no puedes estar haciendo lasno por los callejones y que, y que bueno, y que no tienes que dejar que los jóvenes cojan su, su lugar en el mundo. Es ¿El, el, primer, el primer Aging Simulator, ¿eh? Que grande. El ¿Sí? El... ¿Sí? O sea, es como un rollo cocún empleando eh, papelejos, para... tío. A mí me encantó. Y luego tiene sus cosas absurdas. ¿eh? El barco ese y tal, que la visión. Joder, eh, yo me he descojonado, no... correcto. O sea, a mí, no me jodas, tío. Es un pueblo sí, de sí, mierda. ¿Qué se han dado cuenta hasta ahora, tío? Eh, eh... Como, yo me estaba descojonando en mi casa. Además, que era, era, que era pequeño, ¿eh, Bruno? Joder, era sí, para no verlo. Vamos, tenemos aquí el portaviones Silva, este pues, desapareció en de mundial en el lago de la casa de campo. lo <laughs> 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 nos hemos llevado. Eh, pero vamos, que mí, los Yakuza de plata. Lo que pasa es que el ven este, como era de Marcos y tal, eh, digo, bueno, me espero, me espero y me lo compro yo. Y al final no me lo acabé no me lo acabo de comprar, no, me el remake. Que además lleva el orden en la oficina ¿no? sí, del tío. Man. Sí, sí, sí. Con el coche bastardo, pero está ahí, así que. Ya está pero ahí, ¿Le no? tienes tiene ya o no? Bueno, Brunito, luego hablo te, luego contigo. No, para... no, no, tengo, tengo el de Marcos, que me ha dicho que me lo puedo quedar porque ya se ha pillado. De pues se ha pillado el de Play 5, ¿no? <laughs> hay, hay que joderse. A ver, Aureal, bien, ¿no? Bien, a tope. Fíjate la, la confianza que tiene en su juego, que lanzan un tráiler que es 95% diálogos. No solo eso, son diálogos judiciales y de thriller, son diálogos sí. tipo ley y orden. Total. Y, y eso es una prueba de cómo apuestan por él, porque saben que, que va, que los fans lo estamos deseando. Claro. Sí. O sea que. ¿A, ¿A ti, Lazarín, también? O no? Pues a, a mí me gustó. VVS, no, sé no, no, no. Si, me... ¿Se si de coña o de verdad? No, 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 no que va. Yo, yo ¿sabéis que a los Yakuza no les he dado prácticamente a ninguno? Pero este me pilló, me pilló en verano ahí una semanita tonta y le metí bastante cera. No me lo acabé, porque se me juntaron ahí varios juegos y no me lo, no me lo acabé, le tengo pendiente. Pero, pero sí me parece guay. La verdad es que me, me moló. Eso sí, las, las luchas me parecían facilonas a mi nivel <laughs> hay, que, hay, hay que joderse claro o, tío. O es muy fácil o es muy difícil no, te con la basura difícil, la palina no hay pero si medio. es un juego de hostias yo quiero ahí dificultad total mira hay dicen que... qué sorpresa no te lo acabaste qué cabrones tío. <risa> <risa> es, pero es la es la realidad y lo sabes bueno vale es que además ahora digo qué hago sigo el, el de play 4 me pillo el de play 5 <laughs> ya no sé qué hacer en fin, pero lo, lo tengo ahí para jugar. También lo tengo ahí preparado. Pues el es, que son, es que la saga es muy buena. La, eh, si, si no es el mejor juego de la generación pasada, ahí, ahí lo tuve yo. o sea Ese juego es brutal. Sí. Y además hay una isla en la que, bueno, que si, yo creo que en alguno más, en la que hay un cabrón que tienes que pegarte con él que a ti te va a gustar esto que dices tú de que estas batallas, estas batallas son fáciles para ti ya verás tú sudo el sangre? es cierto ¿eh? fe. y además a ver, compro... y... para mí el ya gusta hacer es de los mejores correcto Bien, me lo, lo, lo tengo por aquí preparado ¿eh? lo tengo cerquita de la consola que de judgment me moló mucho jugar al virtual fighter en los recreativos ¿eh? joder cada logo con y... su tema tío, sí sí, vaya, sí ya, si ya te lo dije que, que el, a lo mejor yo que sé que he jugado cuatro horas a Judgment y ha sido una hora y media al Virtua Fighter. <laughs> yo creo. B básicamente, ¿no? Sí, sí. Hay que, hay que joderse, macho. Así. Estaba el pobre Yagami con, con el agua al cuello de que lo iban a matar. Sí, sí. Iban es a como, decidir. busca no sé quién. Sí. No sé es, coño, no es recreativo. Biti, biti. <laughs> a, a tomar por culo. Sí, sí, sí. En fin. Oye, eh, vamos con Sanilla. Eh, que no está... No está Marcos, pero está Brunito, que, que no es lo mismo, porque evidentemente el nivel de soniarismo no es el mismo, pero oye... Eh, está claro. Está claro. Ni, de, ni, ni Jim Ryan tiene el nivel de soniarismo de, de Marcos. Ni, ni tú, no te jode. <laughs> A ver, Brunito, Sunset Overdrive. Eh, ¿Te mola, no te mola? ¿Te gustaría ver secuela? ¿Te la bufa de una forma tremenda? Hombre, teniendo en cuenta que yo no tenía Xbox One cuando salió y que luego además, como dejé de pagar el Game Pass, ya no pude jugar al original más. A mí me parece bien. Tengo curiosidad por saber si le dejaron la voz sí. de Rubius, tío. Qué horror. Ay, perdón. Sí. perdón, perdón. de que tenía sí. la voz de Rubius. En serio, tenía la voz de Rubius, tío. Sí, sí, era... No, no, o sea, no, no me acordaba, pero cuando lo he dicho, digo, hostia, es verdad. Sí. sí. Madre mía, no sabía. Era como no sé como si ver una película checa. Es que era... <laughs> Infumable. ¿no? Es de decir, que nunca he intentado ver una película checa, ni checa, ni chechena, ni. Bueno, pues no estás sé, una idea sé. jugando a Overdrive de, de cómo <laughs> suena. A ver, hombre, le pega porque el protagonista es un poco así, Macarris, pero bueno. A mí el juego ah. me pareció buenísimo, ¿eh? he de reconocer. Súper divertido, súper dinámico. Sí. Para hacer el, el tonto por ahí, y además muy bien hecho, con muy buen ritmo, no sé, a mí, a mí me, me gustó la verdad yo no he jugado en la vida y no me atrae en absoluto o sea todo lo que he visto me parece un no sé tío me parece súper genérico no me dice nada no me dice nada estoy de o sea, acuerdo contigo pero Tony tienes que con jugar pistola ahí haciendo... tienes, que, tienes que jugar o sea el juego mejora bastante cuando le das es, no luce Sin muy duda, bien el video, ¿no? verdad ¿eh? seguro que sí pero vamos que si no lo sacan me da absolutamente igual o sea, te la suda, no que no lo saquen me da igual bueno, a mí, y ojo, que lo dice alguien que a mí ya sabes que los, los sandbox llega un momento que me la suda fuertemente. Pero, pero bueno, a ver, eh, siguiendo con Sony. Bruno se los ha perdido, ¿eh? Bruno se, que se que ha caído, se uno, caído, ¿no? Yo se creo Se ha que caído, falla, ha desaparecido. Se ha hecho... El, el, la webcam de Bruno se ha convertido en calabaza, tío. Efectivamente, Bueno, ahora control control está en ello. Ahora vuelve. Ya está ahí. Brunito, que nos, te nos habías caído, hombre. ¿Qué has hecho? No, no, ah, no llega. Nada. No ha hecho, no ha hecho, <laughs> no no ha hecho nada. Palo. Bueno, vamos, a ver. Eh, una cosa que a mí me da un poquito de asco, y es que el tema del juego cruzado online, de, pues eso, de, con Sony, se ha desvelado a raíz del juicio, por cierto, entre Apple y, y, Epic, y Epic. Que también. Que, que, está, también, está, que está, está saliendo Marilea. fiesta de ese juicio, y madre sí, 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 sí. mía. Ya te digo. La vida. Efectivamente. Que según parece, Sony. Cobra por meter juego cruzado. Eh, a ver, ¿qué te parece, Lazarín? Y no me digas que te parece bueno, entendible. No, me no parece. a ver, no me, parece, no me parece bien, pero es el monetizar absolutamente todo. Todo. El, el rollo es, tengo la consola líder, tengo... O sea, eh, ¿qué quieres que se pueda jugar con? Pues págame o dame una exclusiva de un personaje, o a no sé qué. O sea, todo el mundo quiere jugar conmigo porque tengo más consolas que nadie y quiero, o sea, y todo el mundo quiere que... Que me conecte, o sea, ya con mi con mi PlayStation Network, mis usuarios me dan sí. igual los demás. Entonces, que tú quieres que entre al rollo, dame algo. Pero es que, a ver, que esto es como lo que hablábamos el otro día de, de FIFA Ultimate Team. Como se ha descubierto que, que, que impulsan el hecho sí. de que la gente compre sobres y se gaste el dinero. Es como, hostia, tío. Yo pensé que, que lo hacían sin querer, sabes, que no, que no tenían ninguna intención de ganar dinero. Con el rollo, o sea, que, que, que es que es normal, o sea, que si estás en a una ver. posición dominante, yo considero. Es como si, si dices, eh, oye, que quiero que anuncie Red Bull en mi juego, o sea, en, en tu juego. Como bueno, pues es que mi juego es, pues yo qué sé qué decirte, es que es el FIFA, pues me vas a tener que dar pasta, si no, no lo anuncio. O sea, que ese es el rollo, si vas a, si vas a un indie. Sí. Que lo saca, que saca el juego en no sé qué consola, pues te viene alguien, te dice oye hazlo, hazlo multiplataforma o que se pueda jugar en varias en, en varias plataformas tal, sí. pues a lo mejor guay, pero si, si tienes, pues eso, la, 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 plataforma líder, tienes una cuota de mercado loquísima, dices pues, 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 para abrir el, el, mi, mis servidores o mi juego cruzado, pues pon basta. Ya Yo se lo puedo comprar en según qué cosas, pero en otras no tanto, en absoluto. A ver, Aureal. A mí de esto me hace gracia cómo se retratan tanto Sony como Epic. Bueno. Porque en el intercambio este vale, que, que la táctica de Sony sea lógica, no quita que sea pesetera y. Sí, sí, y es, un mierda. Poco es la mierda. basura. Pero Epic tampoco se queda atrás porque le ofreció un, un trato ventajoso a Sony para el juego cruzado de, con Fortnite. Sony dijo que no. Y Epic le dijo, bueno, muy bien, lo que tú uh, quieras, pero, ah, ya que estamos, estoy viendo que se, os va a caducar la licencia del Unreal en JAI. Eh, sería una lástima que no la renovásemos y tuviese que pagar una millonada y, y perdieses este acuerdo tan ventajoso. Así que en ese sentido está saliendo basura a raíz del juicio. Sí, son, sí, son sí, tal sí, para sí. cual, ¿eh? Ahí sí. No... sí, ahí es. Ahí, está claro que eso es una guerra. Pero yo sí. volviendo, o sea, en este caso concreto, lo de juego cruzado, yo puedo entender que vale, que Sony para según qué juego diga vale, eh, no porque eh, es un juego de mierda a mí no me interesa, no tengo. Pero hombre, en no la inmensa mayoría lo de los juegos más o menos de, y no me refiero solo a Fortnite, o sea, digo en general. A ver, yo, juegos deportivos, juegos de velocidad, juegos de lucha top, debería ser gratis siempre. O sea, mm. Sinceramente, yo creo que ya bastante pasta ganan que además, joder, ya lo sabéis, eh, no, ha, no se ha revelado el dato exacto, pero a ver, Microsoft y entre Microsoft y Sony, o sea, entre Microsoft y Nintendo, perdón, no llegan a lo que ha generado, a lo que ha ganado eh, Sony en un año. Cuidado, eh. Eso es. Cuidado. O sea, que yo creo que eso se lo podrían permitir. So sea, a mí me parece muy feo. Lo, otra cosa es, por ejemplo, ha llegado Epic, precisamente, y les, con 200 millones de dólares ahí bajo el, bajo el brazo, y les, y les dijeron a Sony, oye, que queremos los, vuestros juegos en evidentemente First Party en exclusiva para, para PC. Y Sony ha dicho que pues eso, que sí, que mañana. Que tararí. <laughs> oye, que me, me dicen desde control que, que, que Bruno se quiere despedir. Ha vuelto de entre las aquí. sombras de la red. Y quiere decir adiós, que se ha ido bien. abruptamente. A ver, a ver, Brunito, es que te habíamos perdido. ¿Cómo estás, macho? Ya te querés ir a dormir, ¿no? <laughs> se ha dormido. Se ha dormido, ¿no? <laughs> sí, sí, al fin. Oye, Brunito, ¿nos oyes? Sí, ¿no? Vale, nosotros a ti no. Nos dicen de control que, que, oye, que buenas noches, que te tomes el, el colacao de rigor y que, hasta, y que hasta mañana. Y que no sueñes con, con los licans eso de Resident Evil, ¿eh? Joder, es que hay que... Sigue hablando. <laughs> que no te oímos, Brunito. No oímos nada. Y no oímos no, no, nada. Y, lo, y no llego a leerte los, los, los labios, ¿eh? Hasta eso Despe no llego. Despedimos a Bruna y, y a Bruna. <laughs> Buenas noches, amigos. Así Qué que horror el de Bruno y ya está. Iba a hacer, si no, va a hacer un striptease ahí. Mío. Menos mal que se va. <laughs> Adiós, Au. Brunito. Adiós, Brunis. Au. Oye, que con lo que estábamos, que, el, que ya no, eh, pierdo el hilo, lógicamente, con estas cosas. Ah, coño, con la, con la pasta de Epic, que va a ser que no, ¿no? Ha dicho Sony que. Pero, <laughs> pero que ni de coña, lógicamente. Pero yo es solo entiendo es eso. porque. Es que lo que se gasta Sony en desarrollo es que yo me parto eh, de risa. O sea, dame más, yo creo, ¿no? Lazarín. Sí, tío. Es que no. Es lo que te, a ver, siempre es malo, siempre le hemos dicho que, que haya un no un monopolio, pero casi da mucho poder a, a una determinada compañía y le permite hacer lo que quiera. A no uh -huh. ser que sea Nintendo, que tenga el monopolio, hace lo que quieres. Correcto. <laughs> pero bueno, yo creo que de todas maneras Sony ha aprendido y después del batacazo de Play 3 el monopolio lo tiene ahí un poco como bueno sí pero no sí, ver, entonces bueno que, tiene, tiene, tiene cositas de, de super monopolio eh, sí. soberbio sí. pero sí. yo creo que se, no se porta mal del todo uh -huh. Podría ya veremos y de hecho hay títulos que, que el tema del, del crossplay este funcionan de primeras y sin uh -huh. bueno iba a decir sin problemas en outriders. Tiene problemas, pero porque tiene problemas sí. a nivel general. Sí. <laughs> pero desde el principio se podía, se podía jugar entre, entre diferentes consolas. Entonces, bueno, supongo que en el momento en el que es un título gratuito, como Fortnite y tal, pues ahí empieza el tira y afloja. Claro. De pon pasta, no pon pasta tú, no, no sé qué. En sí. fin. Sí, sí. Aureal. Claro, es que se trata de, de un título que mueve muchísimo dinero y. Dentro de esa lógica, Sony también quiere su parte de, del, del botín. Bueno. Claro, <laughs> es que sabes, o sea, sabiendo de que Epic se lleva todos los meses millones de dólares en, en mierdas compradas en el juego, uh -huh. te dicen, oye, oye, hazme un favor, abre el juego así, haz cositas para mí. Pues, o sí. pues suéltame un poco de la pasta esa que te llega todos los meses, uh -huh. o no, o no. Que tiene cierta lógica también. Pues sí. Pero bueno. Que por Oye. cierto nos dicen en, efectivamente que Nintendo nos dice Bardoas en el chat que ni es eso? Que Epic también lo intentó con Nintendo. Yo creo que la carcajada se debió Siempre de escuchar. Pues. Sí, sí, es, es. Van de sobrados ahora mismo. Est sí, están sí, sí, sí. retratándose, da gusto. Sí, la verdad es que parecían los buenos. acordados sí. al principio, ¿eh? parecían los buenos de la película. Y luego yo creo que no hay buenos, es la típica película que son todos... Ah, en Se cuanto cruza, en ya. cuanto a la cuenta Hostia. del banco <laughs> llega a cierto nivel y lo sobrepasa, ya eres un cabrón seguro. Efectivamente, <laughs> pero uno detrás de, de otro, lo cual eh, no una cosa, también. una cosa importante que, que nos está metiendo y... nos metiendo con Sony y tal. Hace menos de un mes Microsoft ¿Sí? al fin ha abierto los títulos gratuitos de pues rollo Fortnite. El, bueno, todas estas mierdas Battle Royale gratuitas sí. lo ha abierto para, para que puedan jugar los que no tienen los que no tienen live. O sea que hasta ahora tenías que pagar live ah, para poder jugar a juegos gratuitos. O sea, que sí, eso sí ¿verdad? que es de, de ser un, una rata rastrera. Es muy rastrero. O sea, eso, pero que a estas no alturas de la vida. O sea, eh. oh. yo no, yo, o sea, yo a juego gratuito juego a muy poco. O, o a nada. Sí. Y en Microsoft, nada. Sí. Con lo cual, no estaba enterado de esto. Pero es que hace hace menos de un mes que le han abierto eso. Es como, pero qué mierda es esta. Sí, es verdad. Yo eso lo me enteré, pero como a mí eso me la suda de una manera tremenda, pero lo pensé dije, joder, es que es muy cutre eso. Sí, es. tío, es, digo, es, que es, es que no tiene eh. ningún sentido. Sí, es, es cutre, Luego, cutre. Claro, es como no, la gente elige otra consola en vez de la nuestra. Pues hay bueno, muchísima gente será. que juega a Fortnite. Oye, efectivamente, y... ya que has abierto el melón, melón Microsoft. Adiós. A ver, bien, bien, bien. Melón Microsoft, Microsoft. Pero en plan, bien. A ver. Eh, rumores que yo ya Empiezo a tener ciertas sospechas porque es que Cada semana hay un rumor nuevo de un juego en exclusiva Nuevo de, de esta gente y tal Pero yo he empezado a ver Cortinas de humo, es que hay mucho, mucho Juego de, de exclusivo para Microsoft En el aire y dice yo no sé Pero es que no sale ninguno, el último es un nuevo Star Wars que además joder, Ya había escuchado pues un Fallen Order 2 Por ejemplo, una cosa así En exclusiva para, para Xbox, yo yo en este caso ya no me lo creo, porque yo lo veo demasiado, demasiado eh, Star Wars por ahí. Hay como 500 juegos sí. de Star Wars en desarrollo y ya me parece un poco cachondeo. A ver, Aureal. Esto era... La, es que Coalición, no les veo. Primero lo que dices tú de meterse ahora mismo con otro triple A de Star Wars cuando ya hay varios, por lo menos un par en desarrollo, no, no le veo mucho sentido. Y luego que, bueno, Coalición, de Coalición son quizás el estudio sí. que más o menos ha funcionado mejor de sí, es más de regular. Uh -huh. Y los últimos guías no, no han ido mal del todo en ventas. Pero yo creo que no van a meterse en la burbuja de Star Wars que, que puede reventar si añades más desarrollos, o a lo que hay ahora mismo en marcha. Uh -huh. Sí. Eh, Lazarín. ¿Te lo crees? o eh... Estamos ahí con la eterna el, el eterno exclusivo de Microsoft, tío. O sea, que se dejen ya de anunciar mierdas y saquen juegos de una vez, tío. A mí ya me da igual. O sea, ya que me llegue Microsoft, no vamos a sacar un exclusivo de me da igual. Es que ya es como si me cuentas que, que bueno, sí, que saldrá PlayStation 7 dentro de 10 años ya, pues vale, sí, pero hasta ya. que no lo vea. O sea, y menos lo que, lo que lo que dice Miguel Ángel, Star Wars. Uf. Pues vale, o sea, hay 500 cosas de Star Wars en desarrollo. ¿Qué, sí. ¿Qué clase de impacto tiene eso? O sea, es como. Va a llegar en dos años un sí. exclusivo a series X, series S de Star Wars. Pues como si te dicen que, que pasado mañana tienes cocido en el bar de abajo. <laughs> pues ya cuando no haya pasado sabido. mañana me bajo a comerlo si me apetece. Pero vamos, que no. No sé, no sé. No me, no me o sea me, me hacía así eh, la noticia y uh, uh, entramos, es que, lado, sale por un lado eso te otro. iba a preguntar entonces de, de la nueva IP que también dice que está de coalition que se supone que está aparte del guies lo mismo no la nueva muy IP bien. está por aquí es, por otro. Pues, muy Igual, bien ¿no? ahí perfecto ahí, pues, va, a ser, va a ser preciosa la nueva <laughs> IP. Es que no... Es que no, todo, no. toda la expectación que está generando Series X y S se basa en humo, en entelequias que dicen, sí, sí, tenemos un claro. nuevo Halo, nuevo Halo, Perfect Dark, esto, pero chicos, no, no tenemos ni fecha o sea, ni el, La ni... sensación es que todos estos anuncios de exclusivo de no sé quién, de Collision sí. está haciendo no sé qué esto tenía que haber pasado hace dos años Claro. O sea, no, no sacas saber. una consola hace seis meses y ahora empiezas a decir que, que tienes un exclusivo que saldrá. Claro, y con, con unos anuncios de hace dos años, ahora mismo sí que tendrían una Claro, petativa, tendrías cosas. Claro, claro. Me, y estarías diciendo, me pilló la consola porque en unos meses va a salir este, este y este. Eso Pero... es. Sí, yo, para mí es una pena porque la tengo muerta de risa. Sí. La verdad. O sea, la tiene que dejar otro rato, tío. Pues sí. Yo es estoy es pagando el Game Pass Ultimate ese, tío, y no juega nada. Para nada. No. Es que tampoco tengo tiempo para jugar a cosas de Game Pass. Y tanto es caro, cuando llegan multipla como estoy acostumbrada a la Play 5, pero llegan ya. exclusivos, pues digo, pues, pues el Play 5, lógicamente, ¿no? Y ya está. Pero es un poco... Ahí me da un poco de pena, la, la verdad. Pues, es que es lo que hay. Pero bueno. que Oye, vamos a pasar ya al tema gameplay, ¿no? Vamos a cambiar ya un poquito el rollo. Tema que te quema. Eh, sí. Eso es. A ver, Baldo. Eh, sé lo que vas a decir, Lazarín, pero te lo pregunto. ¿Qué te parece el copy-paste? ¿Buen copy-paste eh, o, o no? Yo eh, le voy a dar un, un nombre, pero antes de nada nos dicen por ahí que si Starfield será exclusivo. No se sabe, eh, no, sabe, no, sabe, no, sabe no sabe ni, ni Phil no, Spencer. No creo que efectivamente no sabe ni Phil Spencer, ni, ni en ni en ni no, en, en Bethesda ni en de hecho, ¿no hecho el juego yo creo que lo han perdido, tío, el código fuente, como pasó <laughs> con el con el Silent Hill aquel. No saben ni qué ni qué va a ser, ni si va a ser un shooter, si va a ser un juego de rol o si va a ser un plataformas, tío. No saben sí. nada. En fin, a lo que íbamos, eh, el juego este lo he lo he renombrado, es el <laughs> tonto. Es el Niano Niano kuni le he llamado, tío. <laughs> Porque es un poco es un Nino kuni pero un poco un poco chanante, ¿eh? es un poco sí. es una cosa un poco rara. Uh -huh. Es un juego es un juego viejo, o sea, es un juego viejo, viejo, sí. o Se he visto como lleva llevan desarrollo 15 añitos. Pues fácil y, y estas son imágenes de hace 15 años además. Sí. <laughs> no, no es le... ¿eh? sí, tío, no le, o sea, es un rol ultra clasicazo. Pero sí, muy justito, muy justito. Pero dilo, 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 bien. Yo lo he sacado y digo, a ver si a ver si pican. A mí me parece un juego no clásico, me parece un juego. A ver, que es más o menos bonito. El diseño personal. Más, ¿sí? más sí. o menos. Más o menos bonito. Esto, esto es como los pusieron de eh. moda, los mangas dibujados en Estados Unidos. Que decías, Hostia, se no, quieren no parecer. Me no me llegó claro. afortunadamente eso o sea, Se quieren parecer, pero esto es un poco mierda. Pues es un poco esto. Es el Niano Kunidio Niano! Un es, un, es, no, un, un, es un, un juego pan. japonés hecho por, por un señor ahí en Kentucky, tío. No, es que exactamente es eso. Lo han hecho un par de personas, por lo visto. Y, y bueno. Sí. Y en el mismo vosotros, ordenador, ¿eh? Están ahí tecleando sí. la vez ahí. ¿Vos, vosotros dos. No <laughs> Oye, Final, final, final Integrate, ese ya es otra cosa, ¿no? Cambiando sí. un poco de un poco distinto el rol ahí, ¿no? Joder. ¿Ese trabajo por fin te lo vas a acabar? Lazarín? Eh, yo, en cuanto salga la actualización a Play 5 le doy cera, que además Ay, sí, ya ¿no? sabéis que, que cogí carrerilla y, y tiré de freno de mano cuando <laughs> anunciaron la actualización sí, sí. así que Bien. sí, sí, me lo, me lo jugaré, ¿Y tú? además que llevo como 15, 15 horas ya en el, en el en el original o sea que, mm -hmm. que lo tengo ahí enfilado ya. Aureal ¿Tú picas otra vez? Yo, yo no. Hombre, que, es que no. ¿Descarado? No. Sí o qué? <laughs> sí, 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 Yo ya te he dicho, el primero, el primero el remake, lo disfruté a lo grande. Y, y además estaba viendo por el trailer, que del trailer que más me gusta de saber a, a Barret berreando, que es lo que mejor se le da, <laughs> pegar ahí sus gritos y que... El contenido de, de, Juff, de Yuffie va a tener un poquito más chicha de lo que yo pensaba porque han metido a, a Vice y a, y a Nero sí. de Dirt de Cerberus y me da la impresión de que va a ser más sustancioso y eso me, me gusta más. Sí, sí, tiene buena pinta. Que, por sí. cierto, me apuntan, que eso es importante, me apuntan aquí en el chat que lo que es la el, el merimanga este que se llama es Darksiders. Pues a mí Darksiders me mola, yo sí. lo digo así, claro. Entonces, bien. O sea, Darkseid está guay. Lo sí. Sí, pero nivel, yo creo que se refieren a nivel estética. Estética, no, o sea, me gusta. Darkseid me gusta todo el pack en general. O sea, me gusta... Es que Madureira es mucho madureira. Correcto, eso es. A ver, y para te terminar... has dejado, te has dejado, efectivamente, te has la joya okay. del, de la semana. Horror los de wine. A ver. Madre eh, mía. Empieza por Aureal. <laughs> Bueno, pues diremos que es más bonito que In Mind. Este <laughs> es el... Poquito... Es abandon, abandon, pero bien. Sí. <laughs> Abandonado, pero con sentido. Es que la premisa ahí. me fascina porque es... Eh, hay una plaga, ha habido una pandemia y tu objetivo es encontrar una botella de vino tinto. Sí, muy ¿En bien. serio? Sí, sí. sí, sí, no, sí. Me había, no me había dado cuenta. No sé de si eso. es que buscas una cura en, en, una, en una botella concreta o que te vas a dar a la bebida. Si sí, tienes yo. que arrancar por ahí, ¿no? <laughs> qué horror. Qué fuerte, ¿eh? eh a ti no te pregunto, ¿no? Lazarín. Me Casi parece un, una mierda genérica <laughs> sin ningún tipo de gracia. O sea. Vaya vaya tela, tío. O sea, es que no, es que no, es que no, no, no puedo describirlo, tío. Me parece yo un empiezo... juego de hace 15 años y... Sí. Uf, madre mía. Y, no, y, y no especialmente. Yo es que empiezo a ver una especie de tendencia de. Sobre todo de. No, es que este juego se parece a este, pero en cutre. Este se parece a un Zelda, pero en poco mierda. Esto es una especie de. Yo qué sé, pues como el Nino Kuni antes, pero en poquito cutrillo. No, es yo tengo la este sensación. Empieza... Pero tío, ¿por qué no intentáis hacer algo nuevo con un motor gráfico decente y si no te da la pasta en 2D y ya está? Nada, ¿no? Yo creo que, yo tengo la sensación de que el, el indie ha evolucionado. O sea, el indie, cuando, cuando se empezó con pues, un juego indie y tal y no sé qué, era básicamente como un juego de 16 bits, más o menos, 8 o 16 bits. ¿Sí? Entonces ahora mismo el indie ha ido evolucionando junto con, con, con los AAA y los AA. Entonces ahora mismo el indie está en sus primeros pasos con el 3D. Pero toda la mierda indie tiene que ser un poco así y si puede ser en primera persona ahí Venga, unity no, a tope o a unreal tope. engine y a tomar por saco entonces me, fiel, ¿no? me parece a mí que estamos ahí en, en estamos en los dos miles más o menos ahora mismo sí, sí no sé a mí me, me, me parece un poco un poco preocupante de, de las demás de Steam. Eh, sacamos 20 juegos joder, a sí. 50 céntimos. A, a, a 0.99. Sí, sí, sí. Parece. Joder, iba a decir el Apple Arcade, pero no. O sea, lo que no están del Apple Arcade, parece. Un poco sí. un poco Escoria. Pero bueno, como Madre escoria es. va a ser. Como Escoria va a ser, que ya hemos terminado el bloque de actualidad, los rankings de, sobre, pf, no sé yo creo que en este caso va a ser peor los de Aureal fíjate, ha puesto por ahí yo creo Venga, que va a ser vamos lamentable. a empezar ya con las gratuitas claro Ahora, antes sí. de que digas nada ya te la has llevado sí, porque eh, a colación de Resident Evil 8 Village, como lo hemos dicho antes el solomillo se lo vamos a dedicar a nuestros juegos de terror favoritos, que puede ser cualquier cosa a ver, en un principio, claro, también estoy temblando. Es que con, sobre todo con, con el miedo que tiene Lázaro, que lo mismo no pone yo que sé, uno de Barrios Sésamo. Sí, okay. Yo con el Final 8 ya me he hecho fuerte. Ya, he... Sí. <laughs> ya he, he madurado el terror. Que por cierto, mira, casi se me olvida y acabo de caer de milagro. Nos comentaban ahí por Twitter, que a ver si podíamos comentar un poco. Eh, algo que yo luego lo estaba pensando, pero no da con ningún juego, la verdad, por mí no me ha sucedido. Pero a ver si a vosotros sí. Juegos. Él ponía como que se llama, sí, Dash Night, no sé si lo he dicho, bueno, ponía como ejemplo Resistance 3, es decir, juegos oh, que van de un palo X y de repente tiene un momento en el que el terror llega sin avisar, como que dices, ¿eh? ¿Qué, qué está pasando aquí? Te llevas yo, el susto ahí. Sí, entonces, a ver, es que a mí eso no, no me pasa, como no tengo mucho miedo, yo, por, por ejemplo, lo máximo que, que me puede haber llegado a pasar, pues el Doom 3, un poco. Cuando llegas a según qué zonas un poquito así, pero también de primera será un poquito tétrico, o sea, no, no, no era engañifa. Pero a mí eso no eso no, no me ha pasado. O sea, en Half-Life 2 había alguna Tamp cosa, ¿eh? También. Sí, pero tampoco. O sea, es que son juegos que me vienen a la cabeza, sobre todo subjetivos, claro, mucho shooter o aventura de las de antes, tipo de ese estilo. Pero es que a mí no, no, no me ha llegado a pasar. No sé a, no sé a vosotros. O sea, o es de miedo o no es de miedo, pero sí, cuando están dando un sí. poquito de ambiente, a mí no me, no me, no me llegaba. ¿A ti, Aureal? ¿Caes en algún juego de ese estilo o nada? De que hayas eh, introducido elementos de terror, pues... Sí, como que... a, a, a mitad. O sea, que tenga un par de capítulos o en ciertas zonas que digas, coño, aunque esto de repente se transforma un poco en, en tal. Pues es que a mí no me, no me, no me pasa. No, es, es que además es lo que, lo que acabas de decir, que a veces el terror... Salvo los juegos que sean netamente dedicados a eso, en cuanto ya tenga otro componente de acción o cualquier cosa que se desvíe, ya no, no la puedes circunscribir a un, a un género concreto. Uh -huh. Ya, ya, ya. Es que y lo que me pasa nada. es que hay determinadas situaciones en algunos juegos... A ti te ha tenido que pasar mil veces, coño. Mm, cualquier sí, cosa? sí, sí, pero no... O sea, no puedo decirte exactamente qué juego ni en qué Ajá. momento, pero sí hay... Hay situaciones, a lo mejor en algún shooter o en algún juego así, en el que... De repente te persigue un personaje, un único personaje, en un determinado, en una determinada situación, o, o te persiguen dos o tres o algo, pero hay una situación ahí un poco de, de acojones. De tensión ahí, ¿no? Sí, sí, hay una tensión ahí un poco de, de miedito. Claro, Lo es que típico mira... de, de estoy a, a dos tiros de que me maten sí. y tengo que matar al otro y no sé qué, y de repente no le ves, sabes que está por detrás, no sé, hay algo ahí uh -huh. que de repente te da un poquito ahí de, de miedillo. Pero si tú te acojonas con, con, te acojonas mira, con, con, Luigi, con Bison, Goscal dice que me, que me acojono con Bison. Sí, me acojono sí, más con Akuma. Que el otro día estuve jugando, no sé a qué versión era. Con el especial, ¿no? Cuando se pone Joder, la negra. Sí, sí, negro, sí. ¿no? Claro, claro, claro. Que no veas cómo te, te revienta el tío. El Yo filo. creo que el oyente que se refiere. El oyente espectador, <laughs> como quiera que se refiramos. <laughs> a juegos. Mira, por ejemplo, Quake 4 es un súper puro, pero tiene fases, hay una, un momento concreto que, que es terror puro, que es uh -huh. cuando están experimentando contigo. Y la verdad que eso se tiene que introducir de una manera muy, muy orgánica para que no rompa el, el ritmo del juego y no, no te parezca un pegote y, y que siga la línea temática de, de, de todo el juego. Uh -huh. Porque sí, por ahí final... hablan de, de Requiem a Angel, que, que empezaba de terror y se convertía en un shooter. Juego de PC, yo la verdad es que yo no es lo que recuerdo. PC, yo, es que, no, yo no lo recuerdo, no, yo gente es que no lo he jugado. Pero todo lo que sea PC no no, le, no lo trabajo, es lo que hay. Es así de triste. Pero bueno, oye, vamos a empezar ya con el tema, con el tema rankings, ¿no? Sí, eh, tema pues, Run. Sí, me da lo mismo. Empezáis uno de los dos, el que más rápido te y luego termino yo. No sé qué bueno, la última vez, a ver cómo Hostia, que no, Qué no, feo me era me el requiem este, ¿eh? viendo sí, okay. Como estás <laughs> sí. distraído, vea, empieza tú, Miguel Ángel. Así me llevo el susto de primeras. Venga. Porque puede ser fino el asunto. Primero, top, como siempre, top 10 sí. de nuestros juegos de terror favoritos. Y luego ponzoña lógicamente. Cinco ponzoñas. Que hay un huevo, ¿eh? Joder, he tenido... A mí me ha costado hacer una selección porque hay mucho bueno y mucho malo. La verdad. A ver. A ver. Eh, he hecho un par de trampas, <laughs> como no, no podía ser de otro modo, y he metido algunos juegos que se les denomina de terror, pero no, no lo son del todo, pero son para mí muy, muy destacables. Vale, pero bueno, vamos de, de, del 10 al 1. ¿Sí? empiezo con Fatal Frame o Project Zero lo que, joder, más que, que Fatal Fury o algo así de un juego, no. ocho, <laughs> empieza el tema? joder. Seguramente si lo jugase ahora me daría un poco la risa. Sí. Ya, A mí me dio la risa en su día, con eso te digo sí. todo. <laughs> pero sí, pero yo... la premisa era bastante original. Sí. No, 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 no lo digo porque fuera. A, a mí no me gustaba, pero porque el, el rollo. Es que no sé, a mí no me daba miedo esa mierda, sinceramente. Pero no estaba el rollo, mal. ¿eh? El rollo terror oriental este, ¿no? Que sí. se puso de moda de ring. Claro, y tal. es que salió justo en ese momento, cuando claro. estaba todo el J Horror este en auge. Y yo estaba muy metido en ese rollo, la verdad. <laughs> sí, pero a mí. A mí no, lo, ojo. no sé por qué, pero no me sorprende en absoluto. Ah, ¿no? correcto. Pero a mí ese rollo más o menos me mola. O sea, pero el tema fotográfico. Ya. Era. Bueno, pero eso, era? eso por lo menos era original hombre. Pero era. es, lo que, te, es lo, lo que Comentaba antes Bruno Que hay personas a las que Eso le produce una mayor Inmersión Otras no, también depende del juego Y yo este lo, lo estuve jugando La Xbox original Y, y iba con, pensando ah, Esto va a ser una patata y, y decía, joder Los putos fantasmitas Era mucho susto repentino Pero era muy efectivo es una pena que se haya perdido un poquito la saga. Bueno, porque... Para ti, para sí. ti. No, porque es verdad que la mecánica de la cámara da para lo que da, para unos juegos, dos... Sí, y... para un par de y... bostezos y a y en su momento. <laughs> sí. para, para eso da. Muy bien. ¿Continúa? Sigo con el 9 con, con un doblete un poco especial. Ya empezamos. ¿A qué sí? Sí, ya empezan las tropas muy pronto. Venga ahí. Y... Sigo con Splatterhouse. La recreativa del 88... Que... Como juego de terror, ¿no? Venga. Sí. Hombre, Venga, tenía su... Hombre, no, tú... tú? No, vale. no, hombre, la no, la recreativa claro, era es... bastante chunguita, ¿eh? De, Uy, de estética cosa... y tal. Hombre, lógicamente no pasaba no, miedo. Que a ti no te dé miedo no quiere decir que no sea de terror. ¿no? Deces, claro. O sea, que ya lo Ese estoy va viendo... A ser el baremo. <laughs> no, no, si ya lo estoy viendo. Lázaro mete das toques con dos cojones. Con dos cojones va a meter pues no Lo he hecho porque, porque no he caído, pero vamos. <laughs> Espérate, que cambio el top. No no no, 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 no. Yo esto lo comenté, que era una recreativa que me sentía un poco incómodo jugándola porque claro. iba un poquito… Que vas a, que vas a decir, identificado, digo, cuidado", cuidado. Eso también. Imagínate ah. detrás de, de, de la máscara esa de Freddy… Sí. O sea, de Jason, está, está es Miguel Ángel, tío. No, y además que está… Me gusta mucho que se inspirase en pelis como The Evil Dead y, sobre todo, Viernes 13. Estás no en casilla tú también, eh. Yo, yo lo estoy, porque de hecho en Twitter a veces mandan sí. unos tweets y digo, joder, macho, es que me, me tiene un poco calado. Pero tú también, eh. y Pero... ya verás cuando avances la lista. <laughs> me repito como lejos. La... <laughs> flipar. <risa> y quiero aprovechar también para meter el remake que se hizo hace unos años, que es un. A mí me parece un, un señor juego. No me acuerdo cuánto era, 2012, 2013, que salió entre 60 y pesos. Salió PC3, en Play 3, sí, sí. Es, es de la generación Play 3. Que tuvo problemas para salir adelante, sí. pero hacia, hacia atrás, que, que, todo, que, como... que es una sorpresa, eso también. <laughs> Luego, ya cuando Nanco cogió las riendas, eh, se notó que, que había cogido en punto a la saga, porque era lo del original, muy, muy exagerado todo, muy, mm. muy burro. Y daba la tecla perfectamente. Y además que tenía una banda sonora increíble con, uh -huh. con bandazas de, de crossover, de, de, de greencore, de, de, de Estaban por ahí más, masto donde que te, De lo que te mola, sí. básicamente. ¿eh? Sí. Muy bien. Oye, este, <laughs> este, 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 ¿a este donde no le censuraron no sé dónde? ¿Puede ser? ¿O, o... Sí. Ah, correcto. Nos soplan ahí que fue la foto de Vale, vale. ¿Ves? Mi me, memoria me, me no es mala, coño. Para, para según qué cosas. Para otras es una putada basura. <laughs> bueno, sí. A ver, continúa con tu recital. <laughs> que por cierto, juegos de terror a, a saco, eh? por lo que estoy viendo, un, una cojones de Coño, pero si era de estética. De Pero que... tenía estética de, de slasher. Madre pues, mía. Coño. Sí, sí. <laughs> Joder. Madre mía. Vale. Pues sigo con otro que tampoco te va a gustar, que es de las sofás ¿Cómo? De, de las tofas. como juego de terror como juego ¿sí? de terror sí, señor. los momentos ahí de los de los bichitos, juego de terror los en, esos... en doble sentido aparte de los chasqueadores está el tema más terror a nivel personal de de como en una situación de posapocalíptica saca flotero. Aquí el, el, el que más miedo dan son los propios humanos. Los caballos. Sí. Por no, no es que nada, los caballos. <laughs> Qué gilipollas. A ver, es un poco survival Es que están siempre los dos contra mí, tío. Qué asco, no, que asco el pero ahí, eres tan de... cínico. Si eres tú el que, el que está siempre puteando. Sí, seguro Madre que luego, luego nos hace la mega trampa Sergio y ya está, tío. Hombre, luego va eh, a meter aquí. Yo, hay, este... yo, yo considero que es un poco survival horror, un poco bastante. Sí. O sea, la parte de los chasqueadores, las varias partes de chasqueadores, se convierte en un juego de supervivencia con algún que otro sustito y alguna que otra tensióncita. Es. Yo lo no pasé fatal. Sí, sí, Eso no, no. es que más valiente. Cuando ¿eh? no tienes es que entrañas, pues macho. ni sientes ni padece. Venga, Qué tío. Sigo con otro que, venga, un poquito otro más que... de polémica. La saga. Tom, Tom Rider Tomb Raider. No, eh, el último, jodido. Dead <laughs> Rising. Porque me... sabía que no le iban a meter nadie y eso. ¿Qué hombre, como juego de terror que yo me... Son juegos de terror, son juegos de gore, son juegos de coña también. Sí, y es una, una saga que, que yo reivindico mucho. Y además reivindico la mayoría de, de sus entregas. Porque tiene un protagonista que es un capullo, que es algo que se estila poco en los juegos, que son todos ¿Sí? héroes Pulkwang perfectos. Y aquí tenías también, pues, a su manera también los elementos de, de la Us, los zombies. Que no podía faltar, todo el Gore uh -huh. y también degenerados y psicópatas que te muestran sí. la degradación humana. <laughs> es un poco Vamos juntas con... este y el, y el God Hand y sí. ya está el, el, la, la dupla maravillosa, tío, sí, ya estaría. De Capcom. Vamos <laughs> ya con, con el terror, terror. Hombre. Vaya. Hombre. Sí. A ver. Por, no, por no escucharte. <risa> <risa> He metido aquí los Dead Space 1 y 2. Y el 3 lo he dejado fuera a sabiendas. Muy bien. Porque... Muy bien. Lo, primero, lo primero, con no sé cómo decirlo, con algo de sentido común que dices en toda la noche, yo creo. Muy bien. Si sí, esta... Hemos hablado de otras inspiraciones de películas. Pues mm -hmm. el, el material base de Dead Space era la peli Horizonte Final. Y conseguía mezclar algo un poco inusual, la acción con el terror, pero el terror bien hecho, el terror de mantenerte en tensión y de pasarlo mal, y además con, un, con una historia que conseguía acertar en lo que planteaba de la sexta, había una sexta que estaba puteando a toda la humanidad, había unos seres los necromorfos que no podían ser más desagradables y es una lástima que esta saga haya acabado como acabó. Gracias a, las, a Electronic Arts. Sí, gracias. Una Tenemos más, ¿sí? tanto que agradecerle a Electronic Arts. Sí, claro, sí. Que últimamente... Y ojo, que yo hubo una época que le defendí un montón ¿eh? a Electronic Arts precisamente. Yo sobre, todo, este... yo sobre todo cuando trabajé para Electronic Arts. la <laughs> no defendía a muerte, claro. No, pero justo, justo después... Uf, empezó la cosa. Sí, sí. Yo estuve una en pena. 2010. Y dos o tres años después la cosa se puso fea. Se puso, sí, se puso es, fea. es una pena. Sí, eso, sí que era una, eso sí que era un juego de juegos de terror todo, tío. Joder, ya ves. A ver, continúa. Bien, bien, Aureal. No con... ¿Cuál toca? Pues déjame ver. Bueno, ¿no <risa> 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 Número, el, dos, el siete en números romanos. Cuatro. Voy con el 5 Vale. El 5 que es para Aulas 2, juego de terror psicológico en el, en el sentido más estricto de la palabra, yo este lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal porque eh, igual que con otro me, me resbalaban, este lo tenía que jugar en partidas de 20 minutos o así porque no podía más. Me iba a dar una cardiopatía. <laughs> Y cuando en los escasos momentos en los que no, no estabas a punto de echar el corazón por la boca, uh -huh. lo que hacía el juego era pudrirte el alma. Porque tiene. <laughs> todo, todo positivo, es todo, todo magnífico. Es una tiene una historia tan retorcida y tan malsana que dices: ¿Pero por qué? Me necesito darme una, una ducha con lejía después de terminar esto. <laughs> Es una maravilla y me da miedo lo que vayan a hacer ahora con el cooperativo que están preparando la próxima entrega. Sí, a mí el cooperativo me da mucho. Asco. Sí. Y este yo no le he metido porque este le considero un corre map y no me mola. O sea, básicamente lo que tienes que hacer es correr, uy Y llega un momento en el que ya pff, no, me, no me da tanto miedo precisamente por eso, porque tienes que estar corriendo todo el santo rato. No me... Para mí le falta chicha, un poco de chicha real, decir, hijo de macho, ver a la... A la ¿Sabes? Como algo más de. En lugar de correr, decir, joder, me tengo que enfrentar ya a ellos como sea. Le falta un poquito de eso. Pero entiendo que de bastante. Por cierto, este podías. Mira hacia atrás, ¿era este, no? si sí, No recuerdo sí. mal. Que le veías ahí a los de, juego de sí, sí. No, estarías corriendo ahí en sí, sí, plan. Sí, sí. No sé si me sí. siguen o no, girabas y, y ahí algún cabrón a metro y medio sí. y decías ¡Hostia, ¡Oh, Salías ahí como a un loco. Sí, 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 te tenías que meter debajo, a lo mejor en un barril y estar ahí sin hacer ruido, sin respirar aguantando hasta que se fuese. sí Pero no, o sea, a mí so igual que por ejemplo en, en Alien Isolation me gusta mucho, de hecho me parece miedo de verdad este pero como no, no corres, te escondes y puedes hacer, o sea, te puedes medio defender menos del, evidentemente del, del sí. alien, ¿no? Pero aquí como es, corrías demasiado. Entonces le, le, perdí un poco de gracia. Es un poco como Silent Hill 3 y lo digo así, claro. Venga, para que me llevan <laughs> las hostias. Y ya está. Correcto. A ver, continúa, Aureal Voy con el cuarto, que es otro juego de, de terror psicológico que es Amnesia a Massing for Peaks. Yo me acerqué a esta saga sin que me llamase la atención en absoluto. Decía, bueno, venga, me lo hago y, y ya está. Y, y me encontré un, un señor juegazo con una narrativa muy poderosa que parte de lo que estaba ocurriendo al final del siglo XIX y lo que iba, a, todos los desastres del siglo XX, los integra la, en el argumento uh -huh. para contar una, una historia muy, muy buena. Y además tiene una banda sonora de Jessica Curry que es maravillosa. Uh -huh. Yo y este no, le, no le he metido porque... Él es de jugar poquísimo, sí. pero tiene muy buena pinta. Es que, pero es el típico juego que tengo atravesado, pero porque no he encontrado nunca el momento de darle. Y no sé muy pues por si qué, puedes. porque tiene pinta de gustarme mucho, sí. la verdad. Si puedes, es, no, no es, es cortito y no ibas a disfrutar mucho. Además, que se, se desprende de las cosas del primer amnesia, y es casi, mm. casi un, un Walking Simulator, pero es tremendamente bueno. Sí, sí. se si me han hablado muy bien de él y yo leo un poco de juego y dijo, este tiene muy buena pinta, pero no he encontrado el momento de jugarle. Walking cagado Simulator, tío. <laughs> está, estoy haciendo una lista de juegazos ahora para Ege y lo pase fatal con ellos. Lázaro, Lázaro, está inquieto simplemente viendo los vídeos con eso. Sí, te digo, tío, yo, yo tío. digo voy, a, voy a jugar a esto ahora en cuanto acabe el podcast, me lo ya pongo. Joder. A soñar ahí con los angelitos. Sí, sí. sí. Madre mía. A ver, sí, eso que, bueno, del Resident 8 todavía no llega a ciertas zonas, ya verás, tú ya nos contarás. Ya ahí no pasa. Continúa, Oreal. Vamos con los o sea, tres. top 3 ya, ¿no? Sí sí. sí, sí, Madre mía. El tercer puesto para uno que no podía faltar. ¡Devil Within 2! Lo ¡Yeah! no sabía, sabía <laughs> que va. Tenía que entrar. Este es mi, mi segundo, para así decirlo, mi segundo Valhalla. He hablado de él mil veces y mil veces más que hablaré. Uh -huh. Lo disfruté de una manera bárbara y cada vez que lo he vuelto a jugar ha sido lo mismo. Para mí y para la inmensa mayoría de la población del planeta supera con creces al primero y lo hace alejándose de la historia bizarra del de Mikami para contar una historia más, más personal centrada en el protagonista. Uh -huh. ¿Qué basura y... de juego. Madre sí, ver. es horrible. Bueno, he estado a punto de meterlo en pozoña, lo que pasa es que me parecía un poco insultante con la basura que hay por ahí. Claro, claro. Sí, Estoy sí, a punto sí, de meterlo sí. para joderte, pero hecho, sí. no, no porque es injusto. Pero vamos, qué, qué decepción me llevo con este juego de, este juego de mierda. Eh, sí, que sí. Gracias. Muy bien, doña Rogelia. Increíble. Aportación. <laughs> Sí. Así que lo dicho, y mejor que, que la saga, espero que veces la deje tranquila porque no, no tendría mucho sentido, salvo si es una historia nueva y unos nuevos protagonistas. O un motor gráfico nuevo, fíjate, a lo mejor no se te Este algo. tenía un motor gráfico nuevo. Sí, pero, pero no, no, pero me refiero, nuevo, nuevo, o sea, no esto, <laughs> que madre mía. Venga, bueno, eh, ¿Qué puedo decir malo? Eh, el qué malo de esto, diseño de ¿Está haciendo personajes y no? lo era, eh, era la ventaja. El soporte del DualSense, una basura, ¿verdad? <laughs> qué malo, qué porquería. Te iba a decir oh. eso, que está haciendo <laughs> lo mismo que lo del Resident Evil 8. En fin, a ver, dale. Los dos últimos he hecho, no una, una trampa, sino. He dejado fuera la mayoría ya de los residentes. no una trampa ya es ya sí, ya es, es una trampa. trampa es una trampa sí una trampa. he dejado fuera la mayoría de los residentes no porque no merezcan estar en la lista incluso en el primer puesto si cabe mm -hmm. sino porque ya imaginaba que ibais a hablar de, de ellos Lázaro va a meter todo yo creo hombre sí. <laughs> pero les, les quería hacer un hueco así que lo que he hecho ha sido meter el segundo puesto lo he reservado para Resident Neville 7 y 8. Es decir, introducirlo. El 7 por el rollo ...found footage, eh, terror americano y sobre todo por ser un revulsivo para la saga que lo estaba necesitando muchísimo desde el 6. Y no, es que, no es solo que la renovase, sino que era un golpe en la mesa. Y, y bueno, lo comentaba yo, mm -hmm. mi amigo Serralbo que es que, que cuando lo estaba jugando, que ya lo había jugado, es que me daban ganas de llamarle porque no daba crédito. Ya uh -huh. estaba interactuando con Jack y era un tío que me vacilaba, me cogía del cuello y me, me tiraba por a través de la uh -huh. pared, le disparaba y se regeneraba como si nada y yo decía, "Pero esto, esto es increíble." Uh -huh. Y el yo flipé más, yo flipé más con la con la señora, eh, también te sí. digo. No, bueno, no, y ahora no, que veas Lucas, cuidado también, eh. Que la casita de tela. Es que hay no, para no. todo Es que spoilers, hay, para eh, todo. No hay spoilers. No, no, yo no he dicho nada. Oh, sí. Además sí. luego voy a hablar más de él. Pero bueno, a ver. <laughs> Muy bien. Es que ahí lo, tiene, lo tiene todo. Sí. Y de los chavos, ¿qué podemos decir? Que es incluso. Que es una mierda el juego, ¿no? Sí, como parece. Es bueno, normal, no puedo. Sí, sí. No, Mejor no, me no el a... abandono, eh. Ya te lo sí. digo yo. No, no se puede. Lo ha dicho un youtuber. Ni con Abandon, ni con Bloodborne ni por supuesto con The Last of Us 2 que es la obra maestra de la historia y la posteridad <laughs> Efectivamente Además tiene una narrativa muy creíble The Last of Us 2, ¿Sí? hay que joderse sí. 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 Pero no se puede criticar a ese juego, ya sabes ese que está no. prohibido A Tsushima claro. sí, pero a ese sí. no Correcto. Hay que joderse A el... ver, número uno Número uno es Miedo, también para, para una saga y para un triplete es para Silent Hill 1, 2 y 3. Mm. Eh, es que no, no tengo palabras. No te dice palabra. nada. Sergio no te dice nada porque ha hecho trampa parecida. Seguro. <laughs> no, no, no. ¿qué me mal, yo, me porto, yo me he portado muy bien esta vez porque había mucho. Entonces, no. Sí, es, que, no es que ese era el problema: que tantísimos. No, no sería justo dejar fuera alguno. Así que me quedo con los tres primeros. Solo, incluso solo el primero. Es una, uh -huh. una anomalía. Es una anomalía de juego. ¿Por el, por cuándo salió? Por, por cuando salió, por los temas que, que maneja, por la banda sonora, por todos los significados que tiene. Uh -huh. Lo que hizo el Team Silent. El, que luego, el rayo volvió a acertar dos veces más con los siguientes dos juegos. Del dos que puedo decir. Uh -huh. Una de las mejores historias que se haya hecho para, para un juego de Todos los tiempos y el 3, que es de mis favoritos por los personajes que recupera, a pesar de que me lo destripó David Martínez, ya, como ya hemos contado correcto. Muy y el, bien, y yo echo muchísimo de menos a, a Team Silent. Soy realista porque también estos juegos vendieron un poquito mal, pero, pero bueno, es una saga que forma parte de, de mi vida. Sí. A ver, eh, bueno, primera parte basura y la segunda, bueno, mejor. A ver, Lazarín, ya tú ya vas a ser a mejor ver. porque va a ser todo Resident Evil, pues, pues bien. No, hombre, yo, yo sabéis que no soy súper fan de los juegos de terror, pero, pero tengo ahí y... que qué? Los survival sí te gustan mucho, coño. Sí, 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 pero bueno, he metido un poco de todo y he rebuscado ahí en, en, en lo más profundo de mis gustos y de mi, y de mi historia uh -huh. de jugar. Eh, para encontrar ahí cosas muy locas. A no no, no lo he metido Splatterhouse, pero. Pero por ahí, ¿no? Ya, pero por ya ahí, de... por ahí. Madre mía. casi Arrancamos. Arrancamos ¿He con... Super Castlevania 4. No, 2, joder. No, no, he sido, no he sido tan. No he sido tan Miguel Ángel. En fin, venga, vamos a arrancar con el 10. He metido a Sanitarium. Que es uno de los primeros juegos que tuve en PC. Allá por el Pero, 97 o el 98. No, sé qué no copias, hombre, no. Mira el vídeo, mira el vídeo. Pues era, era un point and click. Era una aventura point and click. ¿Sí? Con un terror así un poco... Uh -huh. Un poco de, demencial. Que y por lo que veo, con, por... unas, con unas animaciones súper curradas, ¿no? A ver, es que, que, juego, variadas, que, de... digo, que era un juego... Súper variada. Es lo que te digo, que era del 97, 98. Uh -huh. eh, esto solo salió en PC. ¿no? Yo creo que no llegaron a hacer ninguna conversión a la consola. No me suena, y, pero para nada. Y era, era como, más que terror, era, era un rollo bastante sordido Era una cosa. Sí. Era, o sea, sea, despertabas este con mon... un hospital. Sí, ¿Con qué le hiciste? ¿Con tu primo? ¿Con Mario? ¿Qué ¿Con qué le hiciste este juego? <laughs> Joder, búscalo por ahí, que, 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 que tiene buena fama, hombre, que es un, es un juego. Es un clásico de aventura loca, pero literalmente, <laughs> que estaba. Estás es loco. En fin. Mira, Esto... mira que salgo yo en el juego ahí arriba. Estoy. Sí, sí. <risa> <risa> me han grabado en casa, no. sí. Joder. Madre mía. Tiene dándose de cabezazos. Sí, en el fin, 9, un juego de venga, a por el 9. El 9, <laughs> aunque lo no he jugado muy poquito, eh, sí. me mola el planteamiento que tiene y tal. Until Dawn. Me gusta sí. que, que hayan hecho un juego en el que recuperen el, el rollo ahí de terror adolescente. Que tanto éxito tuvo en el cine en el, los 90, y hagan un juego de ese tipo, pues eso, con la, con la panda de amigos que se van de fin de semana y la cosa se tuerce, uh -huh. y esas cosas. Así que, y, y revisitándolo, en cierto modo, eh, he descubierto que, que tenéis mucha razón cuando decís que, que los demás que ha hecho esta gente, que por un lado Sony ha perdido la oportunidad de hacerse con sí. la compañía, claramente, uh -huh. o, de, o de asegurarse. Eh, eh, la exclusividad, al menos. Y por otro, que técnicamente eh, pinta mejor este juego que, que lo que, lo que sí. ha sacado después. Sí, sí. O sea, técnicamente sí. Es, que, es que está muy bien hecho. Pero además, va, yo me acuerdo que lo vi en un, en un ¿Cómo se llama la feria que hacían aquí? El game algo. La feria este de videojuegos Week. que hacían en sí, la, el Madrid Games Week, este, lo vi allí cuando pues poco antes de lanzarlo. Y flipé un poco. Decía, joder, que bien hechas están las caras. O sea, me, me pareció. Pues esto salió además como en 2014. Sí. O sea, salió súper pronto con, con Play 4. Sí. Yo con y... este juego le vi antes, perdona, en, una, en una show, uh -huh. una preview y tal. Lo típico que decía, bueno, vamos a ver el juego este tal y cual, y yo me quedé flipado. O sea, dije, madre mía, pero ir a jugar al este de donde de, de dónde ha salido. Sí, o sea, sí, que... sí. Cuando te sorprendían todavía alguna, alguna vez las cosas, decís, joder, macho, gráficamente es increíble. La mitad sí, que está que muy salga, bien. Se controla todo muy bien, parece que está bien el ritmo, no sé. Pero vamos, luego hablaré más, más de él, como, como le he metido yo también. De hecho, yo creo que este iba, iba a estar en las tres listas. Mate. Me ha fallado, bueno, claro, el Joreal, pues normal. <laughs> pues, <la gráfica risa> que puede, pues, Nada, sustituyelo por el Splatterhouse, ese por el que platter, se ha sacado platter, la, platter. la manga. Con cojones. <laughs> Ven. Venga, vamos a seguir. Vamos a seguir con Eternal Darkness. Muy bien. Ese era un poco Survival Horror de horror la uno. época. Uh -huh. Sí, era un poco rarito. Eh, bueno, ya sabéis que había que ponerse en la piel de diferentes personajes a lo largo de la historia y tal. Era muy loco, pero lo que me llamaba mucho la atención era el, 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 esa, esa cuarta pared, ¿no? Que, sí. que rompía, uh -huh. que te cambiaba los canales de la tele, que te. Que de repente se veía todo mal, o, o sea que te que jugaba un poco ahí con. El medidor de locura, tío. Es que era. Con era tu percepción, tremendo, o sea. efectivamente. Será muy guay y, y me jode que no lo hayan explotado más porque pues, tiene potencial y, y podían hacerlo en, Hombre, en un montón de juegos. Es que Silicon, sí, bueno, acreía Silicon Knights, y es que Silicon Knights se fue a tomar por el culo. Silicon no, y... Knights. De hecho, so eh, hay. hay un reportaje en retro gamer, creo que del anterior, la que ha salido hace poco, ¿no? La anterior en el que hablan de que el, el título estaba siendo desarrollado para Nintendo 64, iba muy sí. avanzado, sí, sí. y poco antes de terminar el desarrollo, que estaba el juego ya casi para, para, para fabricar, eh, tuvieron que hacer la versión de, de GameCube. Uh -huh. O sea... Se que... notaba de esto. Uh -huh. Sí, 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 sí. Así sí. que bueno, así sí. se quedó esta gente que luego se puso a hacer el Too Human. Sí. Correcto. Oh, Ese daba miedo, pero en otro sentido. Joder, pues a mí me... Yo lo, yo lo empecé y... O sea, el... ¿A ti te gustó? ¿A, ti te a mí me gustó? soy gilipollas! ¡Ay! Una, chusta, una chusta de escándalo. No, no, pero prosigue, sí, va bien, ¿eh? Sorprendentemente bien. Eh, has visto. Mira, sí. aquí yo creo que voy a pinchar en hueso contigo. Ya verás, Nosferatu de Super Nintendo. Era un juego de acción, era un, era un flashback. Era un flashback en el que dabas hostias, básicamente. Sí. Sí. Eh, a ver, <laughs> molaba la ambientación. Tenía ahí la musiquita tétrica. Sí. Pues tenía su vampiro, mira su Frankenstein, ahí le tenéis. Eh, tenía su hombre lobo. Era como, pues, eso, una serie de guiños ahí simpáticos. Era un Prince of Persia en el que salían zombies y sí, ostras, o sea, es, esas cosas. A mí este juego me gusta bastante. De hecho, para mí es un juego de culto. De hecho, le metí en un reportaje. El, el juego es, de de Super es muy bueno. Tiene es un control bueno. un poquito cabrón. No, tiene un control es un poquito duro. Actor. De ese estilo de juegos. A ver, sí. tipo Prisos Persia, Flashback, todos son del mismo palo, más o menos. Sí, lo que pasa es que, bueno, el, el, la lucha está bastante guay. O sea, sí. a nivel de control. Te dejaba hacer bastantes cosas y... Ahora, es, es de miedo por mis cojones. también es de miedo. Era un poco estética. Yo creo que tenía ahí El otro nombre, metido y lo... Mío. Claro, tío, sale... Yo también pues, he pensado ponerlo, pero... Poco más de miedo que has Dark gustado, ¿no? sí. has tirado por, por los Splatterhouse, en plural. Sí. Con, ¿qué, ¿Qué huevos tiene? Es poco, ah, es poco sí. más de miedo que, que Dark que como has dicho tú antes. Correcto. Pero me gustaba. Además, tengo la, la melodía del principio del juego, del primer nivel, Sí. O sea, está sonando en mi cabeza ahora mismo, según veo las imágenes. Para mí no más me... la respiración es angustiosa. Que no era Sandra Melodía. Sí. En fin. Bueno, vamos a seguir avanzando. A eh, aquí he metido a Silent Hill. En el 6 he metido a Silent Hill. Muy agua. Que no jugué. A, a los demás, solo jugué el uno y sabéis que no llegué a terminármelo, porque yo sé así, y al que no le guste, pues nada, que se acabe los juegos, el que me deje vivir, en fin, eh, me gustó mucho y me cagué mucho, además además era de, 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 los, de los primeros juegos eh, en aquellos tiempos que, hostia, que dabas a la pausa y decías, uff que claro, un poquito. Me voy a dormir. ¿Qué hago con esto? Dejo de jugar para siempre. <laughs> ¿Me voy a dormir si puedo? <laughs> sí, sí, tío. O sea, era, era la o sea, yo creo que eran las primeras veces estoy Resident Evil que, que parabas ahí un poco y decías, hostia, me estoy calando vivo. Pero claro. yo no sé si pensaréis lo mismo, pero viéndole luego las facturas técnicas, pero muchísimo lo hacía el apartado sonoro. Hombre, Total. Claro, la tensión que, que te creaba. Lo de, lo de la, la radio. De y los momentazos. Sí, sí. El, el sonido ese de el, el ruido blanco ese de la, la radio tática, sí, ruido tía. lo que sea rosa o como se llame si sí, la sí. estática eso era brutal o sea eso era brutal yo recuerdo la, la sí. sirena del cole ¿no? era sí. o el, en el cole había una campana o algo así o sea yo recuerdo el momento del colegio ese el momento del teléfono también o sea, teléfono. pues yo no, sufrí pena. yo sufrí mucho el el lo del colegio joder Qué sufrimiento, macho. Sí, sí, sí. bueno Luego hablo, hablo de. En fin, eso es. Estás, estás calcando mi lista, ¿eh? En distinto orden, como una compañera, pero por ahí, más o menos. Bien, bien, bien. bien? Venga, otro, bien. Que, otro que vas a. <laughs> que, que se va a enfadar, Sergio, seguro. <laughs> eh, Alan Wake, en el quinto puesto. Alan, como juego de terror, ¿no? A ver, eso, con eso, hombre, ¿no? tiene sus momentos, ¿eh? Sí. Esos momentitos ahí jodidos. Mira, ¿ves? Yo creo que en este juego había situaciones en las que no era terror de verdad, pero que te perseguía alguien en algún momento determinado y tal, y te cagabas un poco. O sea, había una tensión ahí un poquito jodida. Y a ver, el, el hecho de cómo lo plantea todo, la noche, la linterna, no sé qué. Terrorcico, terrorcico sí que tiene. A mí me gustó, pero desde Terror, pues más bien justo. Para bueno, Un poquito, bueno. poquito ahí de. Si el de otro sí, tiene, 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 e tiene, ¿tiene, tiene, tiene Efectivamente, bien, efectivamente. <laughs> en fin. Venga, ahora bueno, vamos bueno. a con los, con los cuatro últimos. En el cuatro he metido a Iconite, porque es de los pocos juegos de desarrollo que me llamó la atención en, en PlayStation, en la primera PlayStation. Uh -huh. Eh, me lo compré junto con Bruno y con Marcos cuando salió y lo flipé bastante y me cagué bastante de miedo <laughs> era a ver es que era, era un juego o sea era de From hay uh -huh. que decirlo con, con el, el cariño que le tengo yo a los juegos de From eh, <laughs> y era en primera persona en play 1 o sea, imagínate el realismo y el, el miedo que daba pero sí que te cagaba vivo te te perseguía. Estabas como una especie de Titanic, o sea, era, era un poco raro porque viajabas en el tiempo y el espacio y estabas en, en una especie de Titanic que se había perdido en, como en una dimensión paralela y estabas por ahí por los camarotes y tal y de repente veías y, y decías, qué ha pasado, te das la vuelta y veías una muñeca flotar así detrás de ti y te cagabas un poco de miedo. Tenía sus, tenía sus cositas era, este era este era de miedo de miedo miedo sí 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 este era, mira es que ves la muñeca ahí eh, en el vídeo. Sí, qué maravilla es que técnicamente era un poco técnicamente efectivamente, sí, sí, efectivamente. Sí, igual que el de que sea en la escrita también tenía un poco así pero estaba claro. ampliaba mejor sí, mucho sí mejor, en mi opinión mucho mejor sí hombre está claro es que además en primera persona en play uno qué haces no pues no podías <laughs> Entonces, bueno, dentro de lo. O sea, menos mal que, que técnicamente no era realista. <laughs> si no, te da un ataque al corazón. Sí, sí es Después de la primera risotada del, del muñecón ese. Cabrón. <risa> 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 en fin, bueno, vamos con, con, las tres, con Tercero, los tres primeros ¿no? puestos. Que, sí, eh, esto está un poco cantado. Está un poco cantado, pero bueno. En el 3 he metido Resident Evil y Resident Evil Remake. Me meto un poco a los dos en el mismo. O sea, son tan parecidos al fin y al cabo y el argumento y esas cosas que, en cierto modo, es gran parte de la gracia de los dos juegos. O sea, del, del juego que tiene que meterlo a, junto. Pero ojo al remake. ¿eh? A ver, el remake es la leche. O sea, he elegido un momento un momento clave en, en el, el vídeo ¿no? Ojo para, al remake. al sí. regocijo. ¿eh? Eh, esto, pues eso, el, el principio de un género que nos ha dado muchas alegrías y muchos sustos. Y tiene que estar ahí el super top. Lógicamente llegará el 2, llegará luego. <laughs> Pero bueno, esto, esto fue muy rompedor en su momento. Y es una maravilla. Y el remake, os, os voy a decir algo que va a sorprender. No. Te tengo que terminar claro. todavía. Sí. <laughs> Gole, la gauna. Correcto. Sí, señor. Y. Y buscando en el baúl de, re, de los recuerdos ayer, como os contaba, eh, tengo el 1 y el 4 de GameCube y los he rescatado ahí para, para ponerlos en algún momento. Así que... Muy bien. ¿Los vas a acabar? Hombre, <laughs> si me pongo, me lo acabo. Pero también tengo... Si sí, tengo ahí la Play 3 con el, con el Final Fantasy VII empezado, así que estoy, estoy fatal de la cabeza. Sí, en así fin, andamos así andamos. Correcto. Vamos allá. A ver. En el 2... Dos. Este, buah, este sí que te va a enfadar, tío. <risa> <risa> Extermination. Extermination, sí. Porque sí, porque es un survival horror con ciertos elementos ahí chunguitos, con unos seres. Eh, parece un poco... Es un juego de acción, básicamente. Mm, a ver, es un Resident. Un shooter, ¿Es un shooter? Un no, shooter, shooter tampoco. Es, si un resident, es un Resident con, con un con una Miguel arma... Ángel está calladito, luego me, eso es que me quiere dar la razón, pero no me la va a dar, no me la va a dar por ron, no... Por... No, no, eh... sí? Mira, está... Me gustó, me gustó... Me gustó. Eso sí, sí, pero no es de terror, no es de terror. Vale, vale, Coño, pero... es un survival horror, salen seres ahí raros y gusarapos y pero no lo he visto lo, lo que le ha costado expresarse, eso es porque no me quiere dar la razón y está jodido, dice. Que, 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 que tiene razón. Bueno... Siphon eh, venga, que sí, es, Fister, más, Fister, es, más de miedo, es más de miedo Splatterhouse, House, es verdad. También, bueno, sí, es, es, que la, es que la <laughs> Hombre, comparativamente, ¿quién tiene más elementos de terror y de gore y todo esto? <laughs> sí, yo estoy con él, ¿eh? Lázaro. habéis jugado poco a el, el sí, sí, ¿Habéis una el... cosa de más importante? Me lo he acabado. Por... Ah, entonces, sí. Vale, vale. <laughs> Llevas hablando como dos minutos, que es lo que más o menos estamos, los que estamos viendo el vídeo y tal, dos minutos de vídeo, ni, ni sangre, o sea, ni una gota de sangre, no ha absolutamente nada, ¿eh? nada. Joder, la verdad es que he preparado el momento del vídeo en el que había un poquito de gracia y sí, de llamas. acción. Lo más parecido que hay son unas llamas y, la, y oscuridad. No, bueno, soy macho macho. Eh, había, se se había se bichos de verdad. Hazme caso jugando. Sí, a, mañana. Correcto, correcto. Mira, 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 mira los bichos esos. Se sí, sí. Eso te atacaban, se te subían ahí a la chepa. Sí. Bichos, que joder, Eso es sí. como mira, mira, mira No lo ves son mosquitos gigantescos. No mira, mira, viendo. pero que, mira, si es que le están atacando qué horror, como aliens qué horror, sí. Yo estoy acojonado. Sí, este un... quit, voy a hacer un rage quit. No, no lo Madre mía, atención. Madre mía. En fin, mira, 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 mira el, el, la transformación ahí chunguele de, de cómo se llama Del res, el de Resi tío. Devil, sí, tío. un el tyrant. tyrant total. Sí, claro. Bueno, en fin. fin. Sí, Venga, vamos bien. a terminar con, con el uno que, para sorpresa de absolutamente nadie, <laughs> es Resident Evil 2 y Resident Evil 2 Remake. Muy bien, muy Que bien. lo juegues cuando lo juegues. Eh, o sea, ese, esa evolución de comisaría a. Sitio inhóspito, laberinto y cosa loca que ya en el 1 con la mansión ocurría. En el 2 repitieron un poco la fórmula, pero en mi opinión, yo creo que lo hicieron bastante mejor. Eh, es, yo creo que es de mis juegos preferidos de Siempre, ¿no? toda la historia, de, independientemente del género, de lo que sea. Uh -huh. Así que tiene que estar el primero y estar el primero en, en otro ranking, seguramente. Uh -huh. Y el que no lo haya jugado es una patata podrida. Y ya está. Pero, 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 no, pero este momento del remake siempre me ha hecho mucha gracia porque la le está pie, la destripando al tío y dice, aguanta. Okay. ¿cómo voy a aguantar sí, sí. Si me están comiendo vivo. No siento a las piernas. Sí, he elegido el momento así con ojo, ¿eh? Quería sí, poner la... el momentito. Sí, es así una, que re... es una lástima que el juego sea lineal. Si no, sería Sí, bueno, tío. Pero y, y no como... tiene coches ni nada, tío. Es una mierda. Sí, sí. Sí, Nada, Resident Evil 2 es que hay poco más que decir. Eh, para mí, pues eso, el, el, el mayor exponente sí. del género eh, y del sí. que luego se copiaron en mil cosas, mil eso. juegos. Sí. Bueno, y el remake... Es uno, pero el es que bueno, siempre... sí, pero es que el 2 es el, el, la voltita ahí de sí, tuerca. Sí. Y el remake me parece la, la mejor forma de hacer un remake eh, que se ha hecho jamás. Sí. Perfecto. Sí, sí. Ahí... Ahí estamos de acuerdo. Fíjate, eso sí que es raro. En, en todo ver. lo demás, no. <laughs> o básicamente. A ver, el mío es más, eh, Top estándar. O sea, de juegos de miedo, de verdad. O sea, básicamente. <laughs> las, las ya, está, ya está faltando, hay... macho. Es que es verdad, las putas mierdas que hay metido. O sea, unos más que otros, pero joder. Con un poco de criterio. A ver, número 10. Alien Isolation. Eh, yo creo que miedo en estado puro, básicamente. O sea, de hecho, ya sabéis que yo no me acojo con facilidad, pues en este caso ciertos momentos te da un poquito ya de angustia o sea cuando te perseguía el este y tal aparte me parece que es un juego que está muy bien medido o sea a mí el juego de, eso de estar escondiéndome cada dos por tres me parece un coñazo pero en este caso para mí estaba bien medido o sea momentos de esconderte lo justito momentos en los que salía el bichejo también de manera esporádica, porque si no te casas, o sea, cuando te está, es como Nemesis, que no es lo mismo, pero cuando te persigue todo el rato, todo el rato, hay un momento que pierde la gracia. O sea, claro. es algo, por ejemplo, las sagas en el Hill mide muy bien. Entonces, ya te digo, para mí Alien Isolation, para mí es el mejor juego de Aliens que ha habido nunca, incluso por encima de la recreativa, incluso por encima de Alien 3 de Super Nintendo, que a mí me parecían muy buenos. Evidentemente, okay. son géneros distintos, épocas distintas, pero a mí es que me parece más juego que todos esos, en mi, en mi opinión. Pues me lo, me lo estás vendiendo porque ya dije que lo dejé parado y, y, joder, tal y como lo pone, le voy a dar otra oportunidad. Pero, en mi opinión es muy bueno. O sea, pero bueno, oye, para gusto los colores y más los tuyos, que tarita marinera. A ver, el del número 9 Down, que ya hemos hablado de, ya hemos hablado de él. Para mí fue una sorpresa, pues de las mayores sorpresas que me llevé en la pasada generación. ¿no? ¿Qué crees que.? Bueno, la pasada o la anterior, depende de cómo lo queráis medir. O sea, me pareció que además gráficamente... Es cierto que gráficamente es superior, que eso lo hemos hablado en algún programa, por el tema de, de presupuesto. Básicamente estaba Sony metiendo pasta y es que se nota mucho. Ahora, evidentemente, es, no es que sea un, un indie ni mucho menos, pero para mí es un doble A, mientras que aquí era un triple A, básicamente. Y además tiene mérito en mi caso. Porque a mí las, las historias de chavalines y tal me la bufan de una manera sí. pues, tremenda. Pero en este caso es cierto que yo quería que murieran todos, básicamente. Tomaba menos la animadora de héroes, o sea, la protagonista. Mm. La, la, la porrista. Sí, es, es la animadora para, para mí también. Era ¿verdad? la animadora siempre, para de, de vida. Pero ya te digo, para mí tiene mérito porque además estaba relativamente bien. Siendo un, un cliché tras otro, sobre todo el de los personajes, que era una cosa de locos. Sí, mí, pero bueno, la yo creo que esa era la... Era la Sí, yo creo que está Buena parte de la gracia, claro. Y a mí no me molestaba, algo raro. Luego yo creo que lo hicieron bien porque si no yo, en fin, nos hubiera mandado a la mierda al juego, pero a las primeras de cambio. A ver, en el... Espera, número... espera. Ante... A ver, a un inciso. <laughs> Hay un juego que se ha quedado fuera, que, bueno, sí. no sé si lo habrás metido tú en algún momento, eh, que me he acordado después y que era un poco también rollo terror adolescente, que era Obscure. Ese que salió ahí en, en no era tan bueno, sí. salió como en mal momento a nivel generacional. Sí. Esa Donkey Kong le encanta. Ese lo es que, metido. Sí, y es un poco también ese rollo, ¿no? De terror de instituto y tal. Es verdad que, que se adelantó un poquito a esto de tocar lo, los tópicos del terror americano sí. adolescente con los protagonistas sobre todo que tenían los arquetipos de el bueno. Kachita, la las chicas, tal. <laughs> y estaban, estaban bastante bien esos juegos. Sí, sí, ahí estoy de acuerdo ¿Ves? De vez en cuando estamos hasta de acuerdo A ver, en el número 8 Que no va a ser el caso Devil Within 1 a secas A palo seco, es decir Terror bien hecho, evidentemente era un juego Con un motor gráfico Pero es que se, se reconoce, no pasa nada Chusterillo, porque es así, será un juego tal, Pero era juego de terror Mucho más de terror que el otro, mucho más bizarro Y con una historia por Aunque tú me digas misa y tal Eh... ¿Cómo decirlo? No innovaba y no, no era sorprendente en absoluto, pero joder, estaba bien narrada. Lo que quería contar lo contaba bien. Y, y para mí, una cosa que tenía muy buena ese juego es que estabas en tensión prácticamente todo el juego. O sea, no te dejaba ni un solo segundo de respiro. Todo el rato con escenas ahí, cada cual más, más sórdida y demás. A ver, me, me pareció muy bueno, de verdad. Aunque Yo no, no acabé con el, con el cabrón ese de la motosierra, fui incapaz de acabar, tío. Sé que no, me no, faltaba algo nada, por nada. hacer. No acabas, no acaba nada. Joder, padre. macho, ¿cómo sois? Sí, estás, También estás un poco encasillado, ¿eh? También te digo. Puede pero, ser. Eh, pero bueno. A ver, en el número 7, Resident Evil 8. Por... El, a ver, por el tema terror. Aquí estoy catalogando tema terror, no calidad de juego en general, sino tema terror. Y para mí el Resident Evil 8, eh, lo que te digo, sobre todo a ti, Lazarín, no da tanto miedo como otros juegos de terror, pero eh. cuando quiere dar miedo, cuidado. O sea... Cuidado, da miedo, a menos para mí de verdad. Hasta la semana repente, que digo, viene, te, te lo digo. Ya ha habido un momento en el que le he pasado un poquito mal. Eh, miguel ángel sabe cuándo, no lo sí. voy a decir por el tema sí. spoiler, pero es que hay un momento muy, muy concreto en el que llega un momento en el que dice: Pero esto, como no acabe esto ya rapidito, a mí me da un ataque. O sea, lo digo de Lázaro, verdad. ponte cascos y sube el bonito. La leche por cierto que nos ha dicho juego que desde mi punto de vista igual que el DualSense es un poco caca no he leído en ningún sitio que con el tema del, de los auriculares 3D tiene de los mejores sonidos que se ha hecho nunca en este tipo de juegos pero con una diferencia abismal o sea el sonido 3D es buenísimo o sea para sí. todos los que tengan los auriculares estos 3D que no sé cómo coño se llaman los de Sony y tal Pulse. o, o cualquier cual, eso los Pulse 3D eh, yo creo que se van a alegrar bastante de jugar con ellos porque Joder, pues. Entonces, eh, con el pulster 3D, el momento al que nos referimos tiene que ser ya... A mí casi me da algo. Yo lo reconozco. O sea, a mí casi me da algo. O sea Hubo un momento que dije yo, como no cabe esto pronto, yo me... me... O sea, no, no, no podía ni irme a la cama. Es que no, no podía... Estaba pasándolo un poco mal, lo reconozco. Pero bueno, luego se me pasó. A ver, número 6, pequeña trampa, pero no es mucha trampa. Bueno... No, no, Dark Pictures Anthology... No, no es mucho más porque además para mí tiene mucho tiene mucho mérito ya sé que villarán tal y cual no sé qué pero son juegos ahora mismo es de lo un mejor top 10 hay. con dos juegos de supermassive madre mía sí bueno venga. depende tres si metes saintlao claro, claro porque aquí meto aquí meto todo y venga vamos a esta época a mí me gustó incluso a ti te gustó menos little hope no Qué manos me dan a mí no me gustó, no Fox, no nada, me nada, gustó nada, nada. ninguno de los dos, porque no, me, no, no voy a volver a hacer el spoiler, pues si los quiere jugar alguien, mm. pero la trampa argumental que están haciendo con estos juegos no me gusta nada. Vale, vale. Mm. Pero da miedo. Lo, y lo pasan mal en según qué situaciones. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Eso sí. Vale, Eso vale. sí. No te lo voy a, voy a, a discutir. Vale, vale, pues ya está. Pero Aquí bueno, ya te digo. Estoy, yo estoy catalogando el terror que me han provocado, ¿eh? No si es bueno o malo vale. regular. Vale, eh, vale, vale, vale. Terror vale. puro. O sea, por eso Resident Evil 8 está tan abajo, entre comillas. A ver, el número 5, Silent Hill 2. Eh, es que Silent Hill 2 también tiene momentos en su época. Evidentemente, esos juegos que, claro, si los pones ahora, pues a lo mejor te da hasta la risa, ¿no? pues porque te, Por limitaciones técnicas, básicamente. Pero para mí, la narrativa del Silent Hill 2 ciertos momentos que tiene cuidado porque además cuidado que a nivel técnico tampoco queda muy mal ¿eh? es un a juego ver. que para cuando salió bien. ha envejecido muy bien ¿eh? sí pero ojo que no lo mismo imágenes del juego gameplay que luego lo ya ya, ya pero aún así no está a ver que estamos hablando de un juego muy muy bueno pero que es lo que es o esperamos sea, insisto para mí la narrativa que tiene y la sensación los personajes eh, no sé, las conversaciones a veces que tienes absurdas, pero luego dices, coño, no son tan, tan absurdas. Es un juego que te, que te deja te da que pensar, eh. Incluso cuando acabas el juego y acaba la partida y sigues dices, joder, macho, y por qué tal, y por qué no sé qué, no sé. A mí me, 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 me gusta bastante. Sí, sí, sí. Cuarto, este le he metido un poco de refilón, pero yo echando la vista atrás, era un poco en su día, un poco. Yo llegué, yo creo que me acogené bastante con Clock Tower, el original. Aunque solo no, fuera por no, no, sí, sí. es eso, la banda sonora que tenía que era joder a mí, yo recuerdo que era un poco angustiosillo teniendo en cuenta que era un juego 2D y de esa época, o sea, no se podía hacer más. Pero yo recuerdo que el, en según que también que en momentos muy concretos decía joder, macho, es, han conseguido hacer un juego de, de, de terror de verdad, incluso con, con dibujos animados, porque la estética que tenían no era especialmente sí. oscura en absoluta, no, no buscaba eso. Entonces, para mí tiene, es un juego que tiene más mérito del que mucha gente piensa, ya te digo, en mi opinión. A ver, número 3, Eternal Darkness. ¿Por qué? Porque para mí el, el Sanity's Requiem, este o como le quieran llamar, o sea, el medidor este de, de, de locura, a mí me pareció increíble. Y hubo un par de momentos que decías, coño, joder, ¿qué, qué pasa aquí? O sea, que, que no era un juego que me diera terror, pero sí me causaba bastante desasosiego permanentemente, evidentemente depende del capítulo, unos más, otros menos, pero a mí me parece que era un, un juego de terror diferente al resto, que no buscaba el, el terror puro ni tan siquiera el susto fácil, pero de vez en cuando, eh, incluyendo la intro, cuando aparecía el, el cops este, el cadáver sin cabeza y tal, no sé, a mí me parece que es un juego muy bueno y es un, para mí es un subgénero, que ha sido muy poco explotado en mi opinión. Totalmente. A ver, eh, número 2, Resident Evil 7. Por todo lo que ha dicho antes Miguel Ángel, y porque para mí tiene un mérito tremendo, y me parece que es de las apuestas más arriesgadas que ha hecho nunca Capcom, sí. pero vamos, con diferencia. O sea, es un juego que, que, que además la gente estamos pidiendo terror y dijeron: ¿Queréis terror? Pues ahora vais a tener terror, pero terror, terror. <laughs> o lo vais a inflar. Os vais a cagar. Es más, para mí el tema de las cintas de VHS, yo creo que no lo he pasado peor. Qué maravilla, peor, no lo he Qué maravilla peor, y comprar. que los guiños a. a... Eso es. El Witch Project. Es sí, 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 me lo, En la segunda cinta me quedé. Es que, la, es que las cintas eran complicadas. Yo, a ver, es este, las cosas que más me molestan de todas. El tema de no haberme podido jugar a este juego en VR. O sea, me, me, me revienta. Porque, o sea, si yo lo pasé mal en cierto momento, yo con VR y con por la noche tiene que ser eso. <laughs> algo horrible, pero de verdad. O sea, decir, yo. No lo quiero, no, o sea, es que no, no lo soporto más. O sea, el, además, era terror muy psicológico, porque no, sí. da, no abusa mucho del susto fácil que tiene alguno, lógicamente, pero es mucho, es un poco, para mí es lo más, más parecido que ha habido a, a Silent Hill, posiblemente, sí. eh, a esos niveles, ¿verdad? O sea, sí, más si realista. Te fijas, este salió que solo una coincidencia temporal, salió después del de PT y... No sé si es que, era que teníamos muchísimas ganas de algo que tomase esa base y el juego ya llevaba mucho tiempo en desarrollo, pero de cierto modo se benefició de ello porque tenía esos elementos propios de Silent Hill y los sabía explotar muy bien. Uh -huh. e insisto, yo, a ver, es lo que he dicho antes, o sea, yo puedo entender que a la gente diga, a que hay algunos que digan, no me gusta porque, porque no es un Resident Evil la Luz, aunque luego es mucho más de lo que parece. Pero para mí como juego de terror me parece una cosa de loco de decir, jo, es que esto es terror de verdad. O sea, yo creo que para algunos se les fue la mano, para mí no. O sea, ojalá pues eso la saga tirara, eh, alternara sí. a terror de verdad con juegos más clásicos en tercera persona y demás, pero vamos, para mí me parece. A mí es un juego que me gustó mucho. Y yo sigo diciendo que las tres, cuatro primeras horas de Silent Hill, de Silent Hill, de Resident Evil 7, están incluso por encima del Resident Evil 8. En global, entre comillas, lo que pasa es que para mí el 8 es mejor sí. juego que el 7, sin duda, más, más largo, redondo. Más, más redondo, sí, en mi opinión, más equilibrado, pero vamos, más disfrutable para la inmensa mayoría de la gente. Pero para mí, el principio y lo de las cintas de vídeo de, de Resident Evil 7, por no hablar del tema VR y de la demo Kitchen, que también estaba muy bien, sobre todo al principio, cuando no sabía lo que era, decía: Joder, a mí me parece que tiene mucho mérito ese juego y me parece que es muy bueno. Y el número 1, Sein elegir pues por lo, todo lo que habéis dicho, o sea. La mejor, para mí, de las mejores eh, melodías introductorias que se han hecho nunca en la historia del videojuego, con diferencia, hiper reconocible. Además, el estilo que tiene no era tan angustioso, pero le encajaba muy bien con la, con la, con la estética y con la, con la idea de juego. Es que incluso la idea de juego que tiene San Hill, para mí me parece que es más profundo de lo que parece. Lo digo lo de verdad. Lo es, lo es. Y no sé, a mí me parece que es un juego pff, adelantado a su tiempo, totalmente, y un juego que no... yo creo que no vamos a disfrutar nunca de algo así en su ¿cómo decirlo en su lo que fue en su día nunca sí, o sea, no... es, que, es que es una lo que decías una rara avis de el nivel de talento y, y de todo lo que lo que puedes encontrar en este juego incluso hoy décadas más tarde uh -huh. hayas nuevos significados y, y temas en, en el juego y también en el segundo y es, uh -huh. es, es increíble sí, además es que el, el género estaba todavía un poco en pañales y inventó muchas cosas, sí, o se presentaba muchas cosas. O sea, ya a estas alturas poco nos va a sorprender, pero en aquellos tiempos o sea, había, había un montón de detalles, un montón de elementos jugables, un montón de uh -huh. efectos gráficos que, es que no habíamos visto en la vida y se juntaba todo en el mismo sí. juego. Además era un juego tan... La verdad es que te, que te creaba un malestar permanente, pero no sé si os pasa que se le, se le tenía muchísimo cariño. Eh, sí. O sea, por un lado... Había veces que juego joder, sí, lo quito ya porque esto... Es... <laughs> sí, pero no podías, es verdad. Pero, pero por otro, no sé, te, te apetecía jugar y juego de macho, es que esto era un poco como o ser un poco masoquista, pero no sé, era un juego muy... Desde luego es un juego muy particular y es un juego único. Yo creo que estamos de acuerdo todos. Y para mí todo, la todo lo que jugué, que... normalmente no, no juego con cascos, pero en aquel tiempo, bueno, me hice un adaptador de cascos y tal y, y, mm. y jugaba casi siempre por la noche y con cascos. Y este juego, o esa ambientación para su tiempo y para el nivel técnico que, que se podía alcanzar eh, era brutal, o sea es que era todo el rato un era un, un run run ahí constante no sé, la ambientación la era, era sí, 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 sí oprimido constantemente sí era un sí, juego sí. muy particular Uy, bueno, no, y nos da pena pensar no. en en esto que tiene pues que tendrá 24 20... Cuatro años, solo así, 23 ¿Que años. Estamos, que estamos mayores o qué? No, que, <laughs> que, que estamos hablando de, de un título que, que marcó un poco ¿Sí? la, las pautas de un género y Konami, tío, ¿dónde ha quedado? Pero cuántas veces he dicho yo eso en este es programa. Que madre Espera. mía, tío. A mí, ojo, a mí se me saltan mal las lágrimas con Konami. Como dije, joder, si fue el programa anterior, cuando hicimos lo de Konami, ¿no? ¿O hace dónde? No sí, la buena, sí, sí. Patina joder con la época de sobre todo de los 16 bits que yo sigo diciendo que Konami era un... Hemos o sea, allí con los maravilla. 16 bits eran top pero, pero con Play hicieron cosas muy guays sí, también que sí que sí pero te quiero decir que es que en 16 cogían la Super cogían Mega Drive y hacían lo que le da un juego de fútbol pero bueno un juego de fútbol vas a hacer un juego de plataformas pues un juego de plataformas un juego de tal y lo hacían todo bien es que lo hacían absolutamente todo bien Bitmaps tenía más variedad que Sega y que Nintendo bueno o sea, cuidado, que, que, cuidado que poco después llegó Metal Gear, poco después de sí, sí, Silent sí. Hill sí, O sea, sí. es que no... Bueno, o son sea, brutales, Sí, tío, pero, pero... O sea, da pena porque que, o sea, todo ese talento no se ha podido escapar de Konami. O sea, ¿qué, qué coño ha pasado? Pero, pero es como, volvemos a un caso, a ver, no es lo mismo, pero es como lo que hemos dicho mil veces de Raid. O sea, Raid era... era eran talento en estado puro, pero ya no... Sí, que la eran, vez, eran, eran los mejores. En, en Game Boy cogían Game Boy y hacían cosas que... que que, o sea, era in increíble, estaban a años luz del resto. O sea, uh -huh. cuando salió el Donkey Kong Country estaba a años luz de cualquier otra cosa, por mucho que me lo dijeran y tal, que si Vectorman tú coges Vector y es que es una vergüenza en comparación con el Donkey Kong, por mucho que te digan. De <laughs> verdad que, no es que son pre-renderizados ya, pero es que hay juegos gráficos pre-renderizados de buenos, malos y regulares, por poner un ejemplo. Sí, el Rise of the Robots también es pre-renderizado, es una basura <laughs> inmunda. Pues lo de Konami era un drama más grande todavía, pero bueno, vamos a Vamos a, a las ponzoñas, porque como tenemos otra vez con Konami, otra vez a dar la turra, madre mía. A ver, ponzoñas, Miguel Ángel, aquí sí, deleítame. esto puede ser tremendo. Venga, a ver. Pues empiezo con, con un título muy incomprendido, pero creo que es incomprendido por nosotros, que no, no alcanzamos a entender el éxito del juego y de la franquicia. Five Nights at Freddy's. Perfecto, <laughs> bien, bien, Muy bien. Es que no, yo no lo entiendo, no entiendo que tenga tantísima fama. Yo creo que quizás porque funciona muy bien para los youtubers, porque es muy de jiji Hay que susto, eh, el muñeco este, pero me ha parecido semejante bosta a nivel de mecánicas. Es que las mecánicas es eh, bueno para que no. Dar lo sepa, a los botones. Exactamente. Los botones. No, peor aún. Dar a los botones de, de las cámaras es como el double switch. De, de Mega sí. CD, lo mismo, ir, ir cambiando de una cámara a otra y sí. que hacerlo antes de que se te quede sin, sin baterías sin energía, y antes de claro. que llegue el, el monstruo el mecánico. El monstruo este no, que, el muñeco. habla de los muñecos que es, son, es, efectivamente, son animatronics ¿no? y que sí. se supone que dan un miedo atroz, que son unos robots y están hechos con 17 polígonos. Que sí. terror Total. <laughs> sí efectivamente no sé me parece mucha mucha vergüenza de hecho está bueno luego lo diré pero sí sí bien pues... yo, yo también yo también hablo luego sí, sí. por alguna razón la saga sigue a tope y van a seguir sacando títulos o sea, acojonante es acojonante sí. que haya juegazos que tengan que cancelar Eso y, es. y esta puta Aunque mierda tenga mierda. pasta tío no no. Y mientras... esto es es que esto es una basura o sea esto es sí. la vergüenza de la industria tío sí. es Correcto. así Sí, 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 sí. Es las tío. palabras que yo no, no he sido capaz de decir, eso Y es. van ah, sí, 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 sí. es no, no, a hacer las películas con, con Brunhaus, y es un sí, fenómeno. Que yo estoy por ponerme un traje e ir ahí a, a comer de caliente, tranquilamente, ¿eh? <laughs> Y ya está. Que para, además yo si les veo, si es que parecen las, las, las mascotas estas de la NBA. Sí. Que te persigue y dice, pero dónde está ahí el, no, el, el Son las mascotas juego. de la NBA de, de una imagen pre de un juego de Play 1. Sí. Que son ahí, sí. que son siete polígonos, tío. O sea, es que pues, es... Pues, Lo visto son maravillosos y, y no lo entendemos. No sí, lo entendemos sí. que son juegazos. Somos idiotas. Sí, 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 nosotros sí. somos los, los raros, correcto. Sí. A ver, número... has empezado fuerte, ¿eh? no sé. Peor que eso, poco, eh. Sí, tío. Yo no he no, no encontrado no nada peor, de hecho. Te lo digo así, claro. Yo tampoco. Es número uno en mi lista. Lo digo así, en general. A ver, cuatro. El cuatro es para Chiller. Chiller. ¿Qué chiller. ¿Qué es eso ¿Qué cojones es eso, tío? La chiller recreativa. con carne. ¡Hostia! ¡Qué maravilla! La recreativa esta, que sí, sí, salió sí, también en sí. Nintendo. La sí, basuraza sí. esta que Joder. se llevó un montón de palos por. Madre sí, mía. No, no, no. <laughs> pues, quizás si sí se saltamos el vídeo más, más adelante. <laughs> es, Madre mía. La premisa es darle clic y mientras estás torturando a, uno, a unos pobres desgraciados. Sí, pero esto en esto en recreativa era con pistola, ¿no? Era de. Sí, era sí, un... pero la cosa era acertar a, a los que estaban colgados Y irles quitando pellejos y piel. ¿Qué? Lo mejor es que luego... Eh, la siguiente fase será como un point and click de darle a murciélagos que pasaban y, y cosas así. Qué maravilla. Sí. Qué grande. Joder. Cuando disparas a los ojos será no me chiller, que no te veo. <risa> <risa> Ay, sobre la marcha, qué calidad. Perdón. Madre mía. Voy con el 3. Que... Antes, de que nos, antes de que nos cierren. El, sí, el hombre, era una, era una recreativa del, 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 los del 80, 80 y, del 80 claro, y, y claro, pico. Claro, pues sí. O sea, si en el 80 y pico no, no a quemaban ni. a gente por jugar sí. a esto, a nosotros no nos pueden tapar el canal. Correcto. <laughs> el tercer puesto es para un título bastante vergonzoso como <laughs> Silent Hill Book of Memories. Joder, wow. tío, es que se está a punto de meterle, pero dicho. Es que, o sea, Silent no puedo, Hill. No, no puedo meterlo. Este es el que Ay. hizo un, un estudio. ¿De dónde era, tío? Era de Way Forward. ¿La de Way Forward, sí. en serio? Sí. ¿Esta era de Way Forward? Era de Way Forward. Ay, es que era no, la mayor me vergüenza de Way Forward. Sí. Bueno, es que sí, Way Forward está, está para lo que está. Bueno, la no, sí. voy a no, hacer Shantaes. Shantaes. en 2D. Correcto, Shantae, sí. ya está. Está para lo que está. Joder, bueno, es que esto me ha la era. genial idea de. Primero un exclusivo para Vita. Correcto. Luego hacerlo un, ¿Qué más podemos hacer para salvar a la saga? Konami. De, los tíos de Konami decían no queremos salvarla o sea, queremos hundirla queremos... queremos hundir a la saga y queremos hundir a PlayStation Vita queremos 3x1. que sea recordada con vergüenza y desprecio correcto pues vamos a hacer un dungeon crawler cooperativo con personajes no es suficiente qué podemos hacer para que sea más ignominioso? podemos ponerles distintas vestimentas ropitas a los personajes una gorrita aquí y tal ah me parece bien muy bien venga Qué ¿Y qué presupuesto nos vais a dar con Ami? A ver, tengo cinco euros. Ahí tengo tienes. cinco euros y medio bocadillo de chorizo. Bueno, un pues poco, a ver qué podemos poco hacer. Poco. Es que lo más triste es que a mí me descojona porque me parece literal y, sí. literal y, y real. Sí, sí. Que, que fue algo así la y, conversación. Que podría, que podría haber sido. Sí. No, no, no sido, y, pues, y el, el jefe de Konami sujetando el billete de 5 euros... Espera, espera, espera. ¿Me, me aseguras <laughs> tirando, que vas a unir la saga con esto? No ahí del, del billete, ¿no? Sí. Ahí, no, y, no. Dando y... el billete y con cambio. O sea, todo claro, la cosa, no, la no. Pero doy... <laughs> Te lo doy, si me aseguras de que la saga se va a ir a la mierda totalmente. Sí, sí, vamos, después de esto puedes estar tranquilo. Sí, sí, eso, sí esto no lo, no lo levantan ni lo ni, sí. ni nada a la vez. O sea, sí. haciendo portas, es imposible levantar esto. Y ahí sí si se ha quedado, efectivamente. Es que, madre mía. Lo único bueno es que era Vita. Quiero decir, que por lo menos eh, la tenía sí, muy poca ya, gente. No le va a jugar nadie. ¿eh? Sí, 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 es así de lo, lo único mía. bueno. Porque, madre mía. Joder. En fin. Número dos es para uno que no podía faltar. Otro clavo en el ataúd de una saga. Alone. Alone in the in dark. dark. Oh, Illumination. También oh, oh, oh. <laughs> le he metido, efectivamente. Muy bien. No sé en qué puesto por ahí estará. Yo Pero creo es, sí, que esto sí. estaba en un cajón. Tenían un, un cooperativo a los Let's for Dead. Dijeron: oh, tenemos esta licencia podemos sacarlo con esto venga si sí, 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 me da lo venga, mismo ejemplo, Atari ¿qué, qué opinas de esto me da lo mismo si que estamos juegue... en bancarrota <laughs> haz <hacer> lo que, <laughs> lo la que puta quieras eh, que esto es importante el que vea las escenas el que nos esté viendo ahora en directo en Twitch o en el sí. diálogo en YouTube esto es de 2015 mm, sí, o sea sí. mucho cuidado con con lo que se ve o sea Tú fíjate, los disparos. Mira cómo mueren bueno, los zombies que, 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 que saltean este como en, en tres trozos. O sea, los disparan <laughs> y salen como tres trozos de, de tres polígonos ahí. O sea, cuarte esto en mitad. 2015. Sí. Lo que viene o sea, a ser más mitad. mitad. Metida basura sí, inmunda, sí, tío. Sí, sí, sí. sí. Vaya, vaya sí, tela. Cooperativa para cuatro jugadores que podías usar la luz para. Para debilitar a los enemigos. De ahí la gracia del nombre y Bueno, es que, no, es, que la, es, sí. es que era tremendo. Es que, es que la, o sea, tienes un juego que se llama Alone in the Dark sí. y, y es Alone in the Dark y, no, y, y mejor todavía dijeron, ya que estamos, nos hemos vuelto locos, vamos a meter personajes con poderes mágicos. Total. Ya, sí, sí, ya. ya que está, sí, ya, sí, da igual ya. De, sí, de yo creo que ría, dijeron sí. que dijeron: A ver, mira, nosotros hemos hecho Alone in the Dark y estos cabrones de Capcom han hecho Resident Evil que han copiado el juego. Y Les ha salido bien. Pues ahora copiamos nosotros. ¿Qué han hecho en Resident Evil 4? ¿Un shooter? Pues hace, va a ser mejor, va a ser la hostia. Le vamos culo. a devolver el golpe y se han comido una mierda. Correcto. Eso es lo que ocurrió. Efectivamente. Pero tal cual, ¿eh? Sí, sí. Sin dramatizar ni nada, jefe es que fue así. Bien. A ver, número uno. El número uno, no, el no sé número uno más lo he reservado más. para una joyita. Verás. No es. No sé si es de los peros de todos los tipos, pero ahí le anda. Countdown Mind Pies de PS1. Hostias. Puda. Hostia puta. Un juego que, que jamás debió existir, salió cuando ya iba a salir PS2 y era una copia mala de, de Resident Evil, pero mala en el más estricto sentido de, de la palabra. Sustituía a los zombies por vampiros. Y digo, pero ojo a las pantallas de menú, eh. Sí, sí. De y el niña, personaje que va ahí sin camiseta el con, el tatu, del... con el tribal ese gigante. La viva definición de que de, de era una historia sí, sí. de tío. Total. <laughs> y los vampiros eran solo de nombre, porque era el comportamiento. Ahí va, era de... ahí va, ¿Has visto cómo ha bajado las escaleras? Sí, madre. Sí. <laughs> a ver si consigue que, que salgan algunos porque eran como. actuaban como zombies. Luego los podías echar agua bendita, que tenía un sospechoso color de líquido blanco, <risa> <risa> pero daba igual si no le, le, le rematabas ni nada. Mira que, que, que se, se aproxima el bicho, hay más. Parece, parece un señor. Sí, sí, o sea, es el... Sí. Es un señor. ¡Vengo a cobrar el alquiler! Es un chico, sí. está, está, pobrecito. Está, está Luego la inteligencia Ay, artificial era maravillosa porque se chocaban entre ellos y seguían andando, se chocaban con la pared Dios. y seguían. Y, y era un título increíble. Tenía cosas como que bajabas el nivel de dificultad pues los vampiros cambian de comportamiento, en vez de acercarse a ti como bailoteando, se acercaban dando saltos como ranas. Uy, ¡Qué maravilla! <laughs> rollo... rollo... Muy propio, de, lo... rodante sí. de, Muy propio de, de los Soul, vampiros ¿eh? clásicos, sí. por así decirlo, sí. ¡Qué maravilla! Muy y es que la gracia es que estos estaban copiando a Capcom, eh, el estudio STK2, este pero luego pasaron a trabajar para Capcom y trabajaron en <laughs> el Resident 5. <laughs> Joder, o sea que maravilla. se ganaron un puesto de trabajo copiándole de forma descarada. Fue increíble. Pues yo, me, yo me acordaba del juego, pero no, o sea, recordaba que, que existía y que y cuando salió, pero no recordaba, no recordaba las imágenes. Recordaba el protagonista ese con, con la con la, esta de la pistola que lleva ¿Qué te pone de ropa. Arriba me pongo la funda de la pistola y mi balazo. <laughs> que soy más duro que las piedras. Y ya está. Qué cosas, y qué está, cosas. Tío. Hostias. Ha rebuscado bien, eh. Ya está a punto sí? de meter alguna trampaza tipo cómo se llamaba el, el de pistola ese de de Survivor. Sí, sí, y el Dino Crisis este de mierda con cosas, bueno, bueno, pero de hecho va, tío, voy a ir a lo a lo seguro. Sí, a yo, red, intentado, yo no he intentado, yo no escapar nada. de eso también. Sí, y ya está. Porque porque para qué? A ver, Lazarín. A ver. Pues ha ¿eh? Las cosas como son, muy bien, Aureal Yo he te tenido que rebuscar de, de cinco, cinco programas, por lo menos <risa> <risa> He tenido que rebuscar un poco ¿eh? porque, porque no No sé, no daba con, con el rollo Pero he encontrado, he encontrado alguna joyita no daba, Lógicamente en el 5 no, no ¿eh? bueno. Sí, pero yo qué sé No sé, a ver. en el 5 Ha entrado a Lonely in the Dark Illumination O sea, es que tiene que no crear. lo recordaba Ni siquiera, o sea, es que salió hace seis años Y eh, yo creo que ni lo vi En su día y he estado viendo vídeos del juego y, y he flipado. O sea, es, una, es, es una vergüenza. Es, es que un es una vergüenza. Pero, es o una sea, vergüenza. hace seis años hacían juegos de verdad. Es que es lo que tú dices, es que es de, hace, es de antes. Es de que es de 2015. Es, es que, que en 2015, no sé, es que ya llevábamos mmm, sí, sí. año y medio con PlayStation 4, que por yo ejemplo. Confieso, que yo confieso que este juego, eh, o sea, he tenido que mirar la fecha porque yo le recordaba más antiguo. Sí, yo cuando también he claro. pensado que era de PS3. ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, y cuando claro. vi y digo hostia, que no, que no, que es de, que es de antes de ayer y dije, es que no, claro, así era de malo, efectivamente. Es que era una... Madre mía. Es que hacía bueno a juegos tipo de TES Space 3 y cosas de eso. Para que os <laughs> hagáis una idea. Me encanta cómo explotan los, los <laughs> enemigos, tío. Se caen como si... Como el que lleva tres latas de Nesquik y se le caen al suelo. ¿sí? <laughs> como si tienes una no, bolsa de potoblomb. patatas fritas, una de estas, leyes Pequeña. De las pequeñas. Te haces así, ¡pam! Y explota y salen cuatro patatas, pues lo mismo. igual. No sé. Qué horror. A ver, en el 4, es que este, este me hacía un poco de gracia. O sea, eh, malo, malo, malo no era, pero hostia, como juego, hostia. Como juego de terror es un poco mierder. Que es el grab by the goalies. Pues, uy, un, poco, un poco con los pelos, pero te la voy a comprar. Porque sí, sí, hombre, era de una casa encantada y... Me, sí. O sea, me encantan los combates contra los pequeños seres esos, o se revienta las sillas encima. Sí, es y cuando luchas cuerpo a cuerpo, el combo es básicamente como dos hostijas y luego un codo de lucha libre, en plan de tirarse al suelo así con el codo, eh, sí. es, es... A ver, tenía cosas simpáticas como eh, los sonidos de Banjo Kazui porque eran las voces y la, el, sí. la, los diálogos. Era el... Era igual, era el, el baño Kazooie. Y, y tenía cosas de terror eh, muy de la época. El terror es el cómo se mueve. Sí, sí, sí es eso es terrorífico. Eso es terrorífico. Bueno, esto era, era un poco Twin Stick. O sea, con el stick derecho atacabas en cualquier dirección. Eh, hay una cosa muy loca, que eran los pasillos estos de las, de las cabezas colgadas en, en las vaya, paredes. Vaya, vaya joya, ¿eh? Que era mira mira el codazo el codazo de lucha libre acaba de zumbarle eh, el pasillo este eh, que os comento era un quick timer event bueno ahí veis cómo se iba desgranando eh, la apasionante que era, historia que era como un cómic el, el pasillo que os digo era un quick timer event que duraba como cinco minutos ibas a cámara lenta avanzando por un pasillo en, en el que había un montón de cabezas de seres colgadas como si fuera, como si los hubieran cazado y de repente había una de las cabezas que hacía y se avanzaba contra ti y tenías que hacer un tener que dar como a cuatro botones que te ponían en pantalla para sobrevivir. Y hacía el protagonista ahí y como... Y cuando pasas eso, seguías avanzando por el pasillo otra vez lentamente. Eh, mía, tío, o sea, es que es de drama. terror porque, mira, mira los esqueletos. Que, o sea, es de terror porque salen esos esqueletos y tal. Pero es, es que no sé, este. no sabría, no sabría definir el género. O sea, es que es una cosa que. Basura, no... el género basura. El género basura. Una, <laughs> una, una, una auténtica basura. Rer, lo peor, pero el drama de estos es que era de quién era. Efectivamente, ¿quién era? RER, ahí cayendo a cayendo sí, a... Lo Estábamos pensando, bueno, ahora Red con Vivoshoft va a hacer jugazos, va a hacer cosas increíbles y ¡pum! <laughs> toma. Impure, es Que recuerdo que estaba, estaba en hobby consolas cuando llegó. y, sí. y Yo, yo no, no, no daba crédito. O sea, es que yo lo veía y digo, es que no, no me lo. Yo me la. Confieso que, ojo, que me lo acabé. Yo me acabo. Hasta, esta purria me la he acabado, ¿eh? Qué maravilla. Pero, sí, sí, me la acabo. Así por te y, has saco. quedado. Así estoy, sí. Pero porque yo quería que. O sea, es que. Mi admiración por rey era muy grande, entonces digo, esto no puede ser tan malo. Es que el diseño de personajes, ahí el, el hombre ese, ahí, porque si sí, la historia era una auténtica basura, y digo, esto no puede ser tan malo, o sea, tiene que haber algo en algún momento el juego bueno, no, no, eso no llegaba. Hay por ahí gente, no llegaba nunca. o sea, buscando, buscando cosas del juego, hay por ahí gente que lo reivindica como, que? ojo, cuidado, que el juego era ojo mucho mejor qué? y os voy a contar por qué. El juego era una sí. auténtica mierda, yo no, o sea, no lo digo lo, digo yo así, no lo digo, he leído. Era, era malo todo, o sea el diseño, las animaciones, cómo detectaba los, los enemigos era, era un, un puto desastre a ver, está en claro realidad. que era que era Por... mal, mal momento. O sea que era un poco cuando salió Xbox hay muchos títulos que no terminaban de cuajar porque bueno pues estaban ahí los géneros todavía estaban tan blanditos y había un montón de que cosas no, que, no, que que no que no no, Venga, va. bueno, crece, si por algo crece. le he metido en la lista de mierdas esto o sea, es eso es así Integral. era, era mierda integral o sea, lo digo de verdad, yo no, no daba crédito cuando lo estaba jugando, pero bueno a ver. vamos allá, sigamos en el 3, ¿no? esto es el 3 ya eh, esto tengo que meterlo porque, porque en su día le dieron mucho bombo y hablaron mucho del juego y luego era una soberana mierda o sea, como juego mierda, como juego de terror súper mierda Sí. O sea, una, era de las mayores basuras sobrevaloradas de sí, su eso momento. Me a ver. Pues este era el de, así, de, D, así, D, letra D. De Warp. Eh, era una mierda. Cuidado, que no con sabías lo que vas a decir porque te van a crujir. ¿eh? Yo estoy, me con, da, yo estoy contigo me da igual. igual. Te van lo a crujir. De, este es da, gafapast, esto es mi gafapaste, pero, eh, efectivamente, pero, total, eh. Gafapast, mira qué caras. Qué, o sea, ¿Qué modelos 3D? Además que yo creo que era todo el rato como, como full motion video, porque era todo sí, con esa era resolución. Un, era un mis de terror. Era, 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 era o sea, era, es que era horripilante. Era una basura. Y, no, o sea, estuvieron dando la brasa con el hombre este, que no me acuerdo, un japonés. Que, mira, que, me lo pone por ahí, Kenji Eno era, ¿no? Se sí. ha dicho pretty Hater, Keiji. No, no, era Kenji, Kenji Eno. Que eran cuatro o cinco CDs, todo video, como dicen por ahí, control. Eh, y era o sea era, era una auténtica mierda era una es que no daba miedo mira, mira qué cara lo, o sea, mi... lo único que puedo decir es que el sonido estaba bastante bien y ya bueno cuidado susto. a ver cuidado y ya está pero yo estoy contigo o sea yo yo intenté dije pero es que esto es muy malo o sea es que esto es es muy, una es una basura es una basura además dado sí. juego había este juego ¿eh? bien tirado eh, Lázaro este no lo he metido porque no me he acordado fíjate lo que o sea es que no, es que no se salva nada el, el juego además eh, tú lo empezabas y tenías una cuenta atrás de dos horas. O sea, el juego solo podía durar un máximo de dos horas. Tenía varios finales, o sea, la gracia es esa, que en dos horas podía sacar diferentes finales y tal. Pero tú imagínate que te compras un juego ahora y te dicen, tienes dos horas, hala, bailalo. Okay, o sea, la demo de Resident Evil te duraba una, no me jodas. <laughs> te compras un juego y te dura dos horas. En fin, quemaban la lente. Tienes tiene razón. En Control dicen que si jugabas más de dos horas quemaban la lente de la cosa. Y parte de tu cerebro, ¿eh? Es probable, sí, es probable. probable. Eso ya es irreparable. Yo sí, estaba intentando ajustar el, el momento del vídeo a que saliera Oye. el espejo. Había un espejo ahí que era como, de, como líquido y salía un ser así a través del espejo. Yo creo era que como... Es... En cuanto mira, hay... eh, eches un vistazo rápido, o con lo que estábamos diciendo, yo creo que no hace falta ni verlo. Es que era una auténtica mierda, pero es que, mira, mira que, mira que no bueno llegaste mira. a jugar el 2 de Drinkas. Sí. No, ni, ni me acuerdo sí. ya. Pues a ver, no tan malo, hmm. pero yo sigo diciendo que es una saga un poco, bueno, un poco muy sobrevalorada. A mí es que nunca me ha gustado, yo lo digo así, claro. A ver, no llega pues mira voy a tirar un paralelismo aunque esto es peor mucho peor todavía ¿eh? y ya es decir que Premonition, o sea, desde desde yo puedo llegar a entender a gente que es que me, me hace gracia protagonistas que tal a mí me parece que es una basura pero lo puedo llegar a entender esto no lo entiendo o sea, directamente esto no es, esto es, me estoy es, acordando me estoy acordando de hay un momento al principio del juego que te, que te habla tu padre o algo así una voz en off <laughs> En superjuegos nos reíamos mucho, yo creo que era Robert o Marco no sé quién decía, yo decía, Lora. Que se va Laura, ¿no? Y o decía, Lora. Una boda asquerosa. Vaya. Era un horror vaya. este juego, tío, un sí. horror. Y, sí. y voy a enlazar con lo que has dicho de Deadly Premonition y lo voy a colocar bueno. en el número 2. Porque me parece una vergüenza de un juego con esa factura técnica que, que o sea... Es que menuda basura de juego que se haya, o sea, que, se, que tenga éxito esto, porque vale, el Five Nights es Freddy's, es una mierda como un piano. Cuidado. Pero es que esto tampoco te creas tú que. O sea, vamos a ver. Tú fíjate. Hostia, fíjate. Hostia, hostia, o sea, fíjate el vídeo que he puesto un yo momento te lo digo, así, Para mí esto es Goti en comparación con, con sí, la eso basura verdad. de los, de los osos por amorosos. Esos, eso eh, es verdad, pero a, atentos a los que nos estén viendo sí. en vídeo, el, el enemigo. Que, que la señora esta no. que es como la niña del exorcista que mucho, es muy cómodo atacar a una persona haciendo el pino puente básicamente también te digo te con, con, yo creo que a ver uno, dos, tres, cuatro siete, siete ocho polígonos he contado aproximadamente sí, por ahí espera, es quiero, quiero que veáis que quiero que yo. veáis la, la animación de cuando muere el enemigo que está muy currada mirad Oh, hasta luego, me hundo luego. por el suelo y desaparezco. <laughs> esto, esto es un juego de culto, señores. Esto es sí, una sí. mierda. Esto es una mierda. O sea, si sí, no fuera tan de culto, se lo perdono. Pero es que hay gente que lo adora. Sí, sí. Y yo esto, a sí, sí, sí. Yo también. Entre ellos, coño, nuestro querido Akal. Bueno, bueno. Yo conozco a muchos, eh. eh es más, a Mario, juego, Mario Fernández, Mario de. Sí, es, es, un, es un adorador. Todos de... amigos míos, por cierto. Lo cual habla un poco mal de mí, yo creo. Pero sí, es eh, correcto. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, tienes, a, tienes ahí a Miguel Ángel con el Splatterhouse. O sea, que... <laughs> Todos siempre. tenemos nuestras cositas. En <laughs> fin, que me parece un juego muy aprobado, raspado y técnicamente chustero. Sí. ¿Y como el último para último injugable? Injugable. Sí, sí, no, que, que se cuelga, ¿no? Sí, sí, que sí, se injugable. salió roto. Yo o sí, sea, sí. que como para... Como para convertirse en, un, en una mierda de culto. O sea, en lo fin. siento, pero no me la cuelas. Sí, en contigo. fin. Estoy contigo, Lazarín, coño. Es que eso es así. Eso es muy es bien. Así. Con los dos, ¿eh? Muy bien. ¿eh? <laughs> y por último, pues lógicamente he metido Five Nights at Freddy's. Porque, a pesar de que estoy harto de ver eh, publicidad y tal. Bueno, de hecho, en uno de los vídeos de, de títulos de PlayStation 5 que iban a anunciar y tal, salía esto. Y yo decía, ¿pero qué mierda es esta? He flipado porque he buscado un vídeo de gameplay y me he encontrado esto. Sí. Y le daba para adelante, le daba para adelante. Digo, ¿cuándo sale. <laughs> ¿cuándo exactamente hay? lo mismo que había. Cuando eh? hay acción. O sí. sea, estás en un control de pues. Que es como una feria de, de, de animatronics. Y al parecer es que eh, aparecen ahí por la noche y te atacan. Uh -huh. Es una excusa de mierda para que los youtubers se lucren sí. eh, asustándose con el juego. Porque como juego es la peor basura a la que me he enfrentado en toda mi vida. O sea, es que no puedo imaginar nada es peor que, como juego. Fíjate lo que voy a decir. Hace bueno al Double Switch, porque el Double Switch tenía sus secuencias de vídeos, sus cositas aquí y tal. Hace, a ver, hace, hace bueno a, a cualquier cosa. O sea, a yo o sea, eh, iba a poner en la, en la lista a Night Trap, que se supone que también es un poco de como de terror. O sea, me caso sí. con Night Trap. Con, con los actores, el director y las cámaras. Que me... Antes ahora, que jugar a esta mierda sí, 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 sí. asquerosa. O sea, no entiendo. O sea, entiendo que el éxito viene por, por, por el, el mundo youtuber. ¿eh? Yo como eh, me, es algo que me ajeno encanta. Ajeno a eso no, no sé de dónde viene. Pero yo claro, lo, pero, la pero única es que... la única que salvo un poco. Pues, ojo en su día teniendo en cuenta las circunstancias más como demo otra cosa, cosa VR. Va lo podían entender por aquí. Pero que te... unas o sea unas una sí. es una basura. Sí, es no, lo que te, te, te digo, tigabas, o sea, no. he estado 10 minutos buscando vídeos y dándole para adelante y para atrás y es que estás en, en, una, en una sala de control de las cámaras de seguridad, y sí, 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 no te sí. mueves de ahí. Sí, sí. Eh, ah, sí, sí. Pues eso, me, o sea, a mí me, me, me duele en el corazón que haya juegos <laughs> que tengan una pinta estupenda y los tengan que cancelar porque Estoy no hay bien. pasta y esta gente tenga dinero para hacer la quinta entrega ya y una peli y, y con Sony, ojo y con Sony detrás ¿eh? que estoy convencido de que ha metido algo de, de madre pasta mía, para la tío. Rey, ¿eh? sí pues eso que ver, espero que espero es que se hundan en, en la miseria y desaparezca pues toda su ahora saga voy. y toda su su, su gente efectivamente ya está muy bien pues ahí ahora voy con la mía no que yo empiezo fuerte y yo sé que me van a llover hostias sobre todo de bueno de bastante gente la verdad pero como es mía y es personal y tal, en el quinto lugar meto la saga entera, entera de Siren a tomar por culo. Una, o sea, aquí bien. que ahora mismo está, está en la cama y se le están saltando las lágrimas. Tío, así, Ángel, es que mágicamente. Convencido. A Miguel Ángel, esto te encanta, ¿no? Sí, sí, me, sí, me, ¿no? me ha dolido en el corazón, pero sí, bueno. Sí. bueno. Hay que una auténtica basura. Yo entiendo que la premisa no está mal, entre, entre comillas, pero me parece que está ejecutada con una, ¿cómo decirlo, con una torpeza. Es que es una basura de juego. O sea, ¿a poco que estéis viendo algo del vídeo y tal, es una vergüenza. O sea, es una puta basura de juego y ya está. Lo que pasa es que estaba detrás Sony, que quería hacer su Silent Hill, y, y es que me, yo me partía, yo me partía. Silent Hill a lo japonés o a lo oriental o a lo que quieras, pero no era una pues una mierda. Pero todas, o sea, tras la saga entera es una auténtica vergüenza. El ojo ese para saber dónde están los enemigos y tal, buena buena bueno, bueno, bueno. En fin, una... La un verdad sentido. que te, te podías poner como en, sí, sí, sí. en, en el cuerpo de, de, los, de, los, de los bichos, ¿no? Para, para ver sí. por dónde iban y tal. Me pone que era okay. como, como mola porque puedes ver, tú estás en pequeño, pero es que no tiene ningún puto sentido esto. O sea, esto, esto no tiene ningún sentido. Que nos dicen pero, por ahí que es del creador de Silent Hill. Sí, sí, una botecita abierta, queremos hacer lo que hay. O sea, yo, a ver, en este son. en este tipo de cosas, siempre, o sea, en la gran mayoría de los, de los creadores así mágicos que hay, que, que pasa un poco en todos los ámbitos artísticos, eh, también sí, te sí, digo. Sí, sí. Sí. Siempre hay uno que se le va un poco la olla, eh, y hace ahí, pero siempre hay otro que le agarra. Le tiene ahí agarrado, y dice dónde va, quietor. Y aquí, pues eso, aquí no le agarró nadie. No estaba con Amy ahí para decirle que no tenemos dinero, que tenemos que hacer siete pachincos y, y, y tiró para adelante con, con lo que tenía en la cabeza que eran cosas raritas, sí, yo, creo. Te digo que yo creo que yo creo también depende un poco del equipo que tengas ¿eh? que muchos, yo creo que muchas veces no sé, yo creo que la se llevan, se les atribuyen méritos que luego dices, si estuvieras dentro dirías, usted ha cuidado que yo creo que muchos hemos estado en empresas que dice si supierais ciertas cosas madre mía pues lo, bueno, que... de, lo normal es eso yo sí, creo lo normal es eso efectivamente sí, eso sí. Bien, pero lo que hay a ver después de este esperpento pasamos a otro que yo creo que le ibas a mencionar por, por lo ridículo de su planteamiento pero veo que no ill no sé si os acordáis de dreamcast sí, en sí, también sí. Hubo, hubo cada cosa que de la maninera pero es que lo de ill lo del parque este raro de atracciones extraño y tal, a mí yo no sé cómo decirlo. tiene un parque de o sea, atracciones lleno de trampas, básicamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que a ver, como concepto dice, bueno, a mí los parques de atracciones personalmente me dan bastante asco, pero bueno, pero es que la ejecución era ojo, que estamos hablando de Dreamcast que además veía los gráficos, a veces parecían de PSX un poquito mejores y ya está. O sea, pero... no hay más que ver el tráiler ese que, que se te cae un ojo viéndolo. Tío. Pero luego lo que era la jugabilidad era un puto, era un, era un puto desastre. O sea, era muy mal tirado todo en general. Y tampoco voy a perder tiempo porque es que me, me da un poco de pena. Además, con Linkas <laughs> en una consola que, que la tengo bastante cariño, así que paso. En el número 3, tú lo has dicho antes, Night Trap, está a punto de meterlo, pero yo es que lo tengo que meter. Por todo lo que simbolizó. O sea, toda esa mierda de, de, de juegos de, de aquel entonces, de full motion video, en el caso de Night Trap era especialmente cómico porque es que eran las, las actuaciones, las peores actuaciones que puede... O sea, pues, pues si los ponemos nosotros por el plan de coña. O sea, actuar, vamos a actuar, pero vamos a hacer en plan de coña para hacer, venga, una, yo qué sé, un directo en Twitch, pero así, de ridiculez. Era un poco, era un poco era el, el nivel de arte dramático del porno, pero sin porno, ¿no? <laughs> Sí, sí. sí, pues una cosa así, más sí, o menos. Pero actores de, lo... de 15 duros, pero. Correcto, sí, Ahí sí. Bien. Eso no lo, no lo defiendes ni tú, ¿no, Aureal? Este era. No, estaba pensando ya. que qué penita que no esté Bruno aquí para. Bueno, para te lo defenderlo. defiende. ¿eh? Bruno te lo defiende. Joder, tío, sí. Bueno, Bruno, ya sabemos todos. Y God... Bueno, es que Bruno le da todo, ¿eh? Joder. <laughs> si es que tiene más peligro, cabrón. Joder. Y luego ya, pues en el 2 y el 1 lo hemos dicho todo. En el 2, salón in the Dark, Illumination, esa auténtica abominación, pues eso. Lo que le faltaba a la saga, que ya, ya de por sí estaba mal. Que de estas cosas que pues que se vayan a tomar por culo. Lo que hemos dicho muchas veces, pero pues, ¿cómo qué pasó con esta compañía? Pues pasó con Andare, pues eso es lo que pasó. ¿Por, ¿por qué no, pasaría, no? Yo te, pasaría... Mi ejemplo preferido es el, el de, el de Tell Tales, tío. El de Telltale también. también. Bueno, por, joder, joder ¿no? ¿por qué se ha ido a la mierda haciendo 20 juegos exactamente iguales, tío? Es que es algo que me, que me oh, tiene un loco. Misterio. Es un misterio sin resolver. Correcto. En fin. Y en el número uno, pues eso, eh, las, los, los, bichos del del Freddy's que madre mía. En fin. Yo, yo estoy contigo. Ojalá segunda. Sí, todo sí. el estudio, toda esa compañía, todo eso, yo lo siento, oye, que, que no les falte luego trabajo, pero que se vean en otro lado. Además, sí, pero que hagan es que otra contigo, cosa, que hagan otra cosa que hagan, que hagan una franquicia de hamburguesas Eso o lo que sea decir, pero cosas juegos no de juegos sí, sí no. que se ganen la vida bien o sea que que, que se queden a gusto pero, pero que lejos no hagan de juegos. Esto, sí efectivamente <laughs> a veces una auténtica ver, una vergüenza nos sea, están está preguntando nos que... están preguntando por Hunting Ground que si lo hemos jugado si era, era un Clock Tower básicamente no básicamente. Era un Clock Tower de nueva generación bueno, salía el, el ser aquel gigante que daba mucho asco, digo. que era sí, como Slot loco. ahí de los Goonies, tío, sí. te atacaba. Sí, yo le di muy poco, eh. me, me, me abufaba bastante el juego. No este sé, le, ju le gustaba mucho a Robert. super creo que a decir a Bruno y ojo de macho. No, <laughs> no, 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 no este, <laughs> era, este era de Robert, el rollo así oscurito se lo hacía Robert siempre. Ya, ya, pues este no, yo le di un poquísimo, me parecía un poco basura. ¿A ti, tú le diste Aureal? No, no, se me pasó por alto este. Me, me o, algo, o, o sea era, era un Clock Tower descarado, o sea, te, eras una tía, tenías que escapar del ser este y te podías ir escondiendo y tal. Era muy Clock Tower. Y lo hizo, sí, lo hizo Capcom, ¿no? Sí, pero peor para mi gusto, ¿eh? también te digo. Sí, hombre. Es otra cosa. A, mí no me, a mí no me hizo mucha gracia, la verdad. Esperábamos un Este otro que fue de PS2, que fue polémico por el de los niños que también era un rollo haunting. decir, rule of Rose? no, no. Exacto, ese. Sí. Toma. ¿Pero, ese fue, pero ese fue polémico, ¿por qué? Sí, no sí, me sí, porque por el tema de los... Ese niños, era muy bueno, ¿eh? Los niños, sí, pero eh, decían que, eh, como mostraba la infancia, hubo unos cuantos que querían censurar, lo típico. Eh, ah, por de siempre como, cualquier no, chalado, efectivamente. Sí. Vale, 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 o sea, por la mierda de siempre, ¿no? Sí. Bueno, pues oye, un par de... Joder, macho. Un par de preguntas rápidas y hasta luego, porque entre otras cosas son, yo creo que el control nos mata, básicamente. A ver, rapidita. Eh, saga que os gustaría ver de nuevo, eh, de este estilo, de las que hemos mencionado, en la actualidad y no vale San Agil, porque ya está un poco, ya está un poco quemado el, el asunto. Yo lo tengo bastante claro y es un poco nicho. Pero bueno, eh, Lazarín. Yo ya sabéis que amo Extermination y aunque... es tenga un poquito de miedo y no sea de vuestro gusto. A mí me molaría, me molaría volver ahí a, a la fábrica, esa loca en, en el Ártico. Muy bien, a pegar. En plan, aunque sea un en plan remaster, remake, lo que sea, me molaría mucho. Muy bien. Aureal. Pues yo vuelvo a defender Splatterhouse. Venga. Me la... Aunque Ojo, ya volvió. A ti, que a mí me gusta, sí. eh, pero que no es de terror. Que no se me equivoque la gente. A mí me mola, Splatterhouse. Tampoco es de mis juegos favoritos, pero, pero me gusta. Bien, compro también. Yo en mi caso, Eternal Darkness. Además, creo recordar que la licencia la tiene Nintendo. Sí, es decir, yo que creo que que es. La a, No la vamos a volver a ver en la puta no. vida. No, <laughs> olvídate. <laughs> si la licencia también, es de Nintendo. También te digo. Así que. Así que nada, pero bueno. Y ya la, venga, la última. Que más que nada el control nos va a matar. Situación que recordéis con especial angustia de algún juego de los que hemos dicho de, de, de terror. Yo recuerdo varias, pero que digas una por la razón que sea. Lazarín. Yo la tengo, lo tengo clarísimo, la tengo grabado a fuego, eh, dar a la pausa, tirar el mando contra la cama y cagarme en todo, que no me había pasado en la vida y no me ha vuelto a pasar. Eh, Resident Evil 2, eh, ¿Sí? la sala de interrogatorios que tiene lógicamente el espejo falso que por un lado se ven las dos salas y por otro solo se ve o sea es un espejo uh -huh. pues la primera vez que entras allí estás en, en la sala en la que ves las dos salas y ves que en la sala contigua no hay nada no hay nadie con lo cual dices pues ya está no pasa nada en el, el, el momento en el que entras en la sala en la que en la que es espejo vas con la tranquilidad total de que en la otra sala que se está un rato antes no había nadie y de repente rompen el cristal y aparece Sacra. un licker, creo. Y ahí casi me da un ataque al corazón. Lo tengo grabado ahí en la memoria. Vamos. Porque claro, una cosa es que te asusten cuando te esperas que te van a asustar, que más o menos te preparan para ello. Pero aquí decías, no había nadie. O sea, he venido hace un rato de esa sala y no había ni un bicho ni nada. Con lo cual, aquí no va a entrar nadie. Uh -huh. Y te hacían eso, que era un poco trampa. Porque acordaos Henry en Resident Evil, si dejabas un bicho en una puerta, o sea, en una sala, en un pasillo, ahí estaba. Y de ahí, ahí no se era, Porque los zombies Correcto. te comen el cerebro, pero abrir puertas no saben. Correcto. <laughs> Entonces era un poco la trampa ahí de no había nadie, pero ahora te vas a joder que vamos a meterte un bicho. Así que esa escena no se me olvidará nunca y creo que es la más, la más intensa. Aureal. Yo, Silent Hill, las fases cuando se intercambiaba, cambiaba de dimensión, pero encima estabas a oscuras y estaba sonando la música de Akira Yamaoka, Power Electronics, esto que hacía, atronando y se juntaba todo y decía, no puedo, no, no puedo seguir, físicamente no, me, me va a dar, estallar el corazón y, y tenías que parar, no podías más ya. Y así salían los bebés, ya, ¿para qué quieres más? Muy bien. Pues yo, mira, yo me voy a quedar con uno un poco peregrino, pero, joder, a mí me pegó un salto bastante grande con los putos perros de Resident Evil 1. O sea, sí. cuando saltaban ahí en el, en el pasillo ese por la Sí, Control, control estaba diciendo lo mismo por aquí. ¿Ah, sí? Por el chat, sí, sí, sí. Pues es un poco, joder, qué raro, porque es una escena un poco particular. O sea, tampoco da mucho miedo, pero yo recuerdo que a mí me dio un salto bastante grande por, por lo inesperado. Y por quedarme con uno reciente, no lo puedo decir por el tema spoiler, pero eh, sí. Resident Evil 8. Sí. Cuando tienes que bajar a un sitio, y lo voy a decir en un sitio muy concreto, ya te digo, insisto, lo he jugado a oscuras de madrugada, un poco sí. cansado, con los auriculares 3D, y a mí casi me da algo de verdad. Eso, y por cierto, casi se me olvida. Y del 7, las cintas VHS, que, ojo, ojo, las cintas VHS, cómo me gustaron. Muy bien. Yo del 7 del siete, la cinta, yo creo que la cinta fue la segunda que encuentras. va sí, la señora la... persiguiéndote por ahí por la casa. Sí, bien. Pues a, ahí, a me, ahí me quedé, de hecho. Muy bien, a mí me gustó más la primera, yo creo. Sí, yo los... me quedo la primera La también. primera, claro, la primera la... es la que, la que sí. la que investiga la casa, ¿no? Por primera sí, vez. Sí. Aunque sí. la sí. primera la encuentras en cuarto de hora de juego o algo así. Sí, sí, sí que es uno al principio. Que está, sí. es un homenaje a The Blair Witch Project. Y... Uh -huh. Que por cierto, le gusta la película bastante ¿eh? a los de Capcom, porque en el 8 sí. también telita, telita, la parte esa. ¿eh? <laughs> Madre sí. mía. Esa la voy a recordar durante bastante tiempo. Oye, pues ella ¿eh? está aquí, ¿no? Que para bueno para los que no lo sepan, 2 menos cuarto de la mañana, el Control nos va a matar. Bueno, nos vamos. <laughs> no hace falta que nos mate porque yo creo que nos vamos a matar nosotros nosotros solos directamente eh, nos y oye que hasta hasta la semana que viene no si es que seguimos vivos que no sí, sé yo porque, yo creo que sí sí no Porque vaya tela. pues oye ha estado bien, ¿no? Me he reído bastante con las mierdas, como siempre. Sí, hombre. Sí, sí. Además ha estado Brunito, que nos ha verdad ahí, Se ha pasado noche. ahí a contarnos sí. lo del Yonky que le robó el vídeo, tío. Vaya tela. <laughs> que, hasta... que es una historia de terror importante también. ¿eh? Que por cierto ha estado <laughs> hace un, un par de horas, ¿eh? Vaya tela. <laughs> Joder, es <laughs> estar verdad. Ahí... Sí, tío, estará ya suave. Que hasta aquí, hasta mañana. Tío, hasta mañana no, hasta la semana, hasta que, la viene. semana que viene. Vale. <laughs> Chao. Chao. Bye. Adiós.